Bueno, pues nada, ya estamos en directo, lunes 11 de marzo del año 2024. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a todos, independientemente de la franja horaria de la iberofonía en la que os encontréis. Bienvenidos a mi canal de YouTube, soy Santiago Armesilla y hoy es un día tremendamente especial, tremendamente eh, significativo a muchos niveles: onomástico, histórico, político, geopolítico, incluso, como vamos a ver hoy con el invitado. Porque se cumplen 20 años y además prescribiendo hoy eh, las imputaciones del delito que, del que vamos a hablar, 20 años del mayor el que se dice que es el mayor atentado terrorista de la historia de España y el mayor atentado terrorista que se ha realizado por el momento en suelo europeo es el atentado del 11M del 11 de marzo del año 2004 por el cual eh, explotaron varias bombas en varios trenes en Madrid en la estación de Atocha y en Santa Eugenia y en la estación del Pozo. Por cierto, yo en aquella época vivía cerca de Santa Eugenia y mientras estaba durmiendo me despertó una de las explosiones. Yo vivía en Vicálvaro. Esto no se lo he comentado a Ignacio nunca, pero bueno, es una cosa que, 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 que hay esto justo que, que tenía que contar. Justo ese día había huelga a la universidad y por eso no fui a clase. Y mi invitado, Ignacio López Bru, pues eh, con el cual al cual tengo el placer de tener en mi canal. Publicó en su día esta, esta obra, magnífica obra, Las Cloacas del 11M, editado primero por Sefa y luego por la editorial Última Línea, la editorial de Gonzalo Sichar. Y además en, se ha publicado hace poco la cuarta edición actualizada, con lo cual este, este trabajo, que tiene casi 600 páginas, casi 570 páginas, pues es digno de mención a la hora de tratar un asunto como es el del atentado del 11 de marzo de 2024, del cual hoy se cumplen 20 años. Así que bueno, Ignacio, eh, bienvenido a mi canal, gracias por aceptar mi invitación y bueno, es un placer tenerte hoy, esta noche aquí. Muchas, muchas gracias a ti, Santiago. Muchas gracias. Eh, yo la verdad es que tengo que decir que de todos los libros que conozco del 11M, el tuyo es de los más enjundiosos, de los mejores y probablemente el que tiene, eh, pues, no sé, la investigación más, más minuciosa. Más profunda y que más palos toca. Entonces, seguramente te lo hayan dicho ya muchas veces, pero hay que felicitarte públicamente por el trabajo de investigación estricto que has hecho a, a unos niveles, pues, pues, de casi de cirujano, ¿no? Eh, lo primero que te quiero preguntar es: claro, un trabajo de esta magnitud, de esta extensión, eh, ¿cuánto tiempo te ha llevado a hacerlo? Eh, ¿Durante cuántos años has estado escribiendo este libro? Bueno. Eh hay dos partes, ¿no? Hay una, eh, 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 habría que decir durante cuánto tiempo he estado investigando y, y escribiendo, ¿no? Porque en realidad, eh, bueno, investigar no es que sea investigar, leer, he leído de cosas del 11 meses desde que empezaron a salir, desde el año 2004, sobre todo a partir del momento ese que fue crucial, ¿no? Un momento además que nos dio una gran esperanza a, a todos los que sospechamos que había algo un gato encerrado muy grande no solo un gato encerrado sino algo muy gordo ¿no? y fue en eh, fue al poco de como un mes y diez días después en abril eh, eh, fue cuando salió el primer agujero negro de fernando Mújica eh, en el mundo ¿no? eh, en, ese, en ese artículo que es, es impresionante ese artículo yo creo que cualquiera puede lo debería leer no componer primer agujero negro de 11m de fernando Mújica, lo encuentra seguramente en, en, en google aunque bueno hoy en día ya no sé si google lo habrá, lo habrá más o menos eh, evitado ¿no? que se encuentre. ¿no? Pero bueno, el, 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 ese, ahí está prácticamente casi todo lo que después hemos ido descubriendo. ¿no? Está en, en, en esencia. O sea, quiere decir que ese fue un momento en el cual <coughs> Fernando Mújica, que es, ha sido uno de los grandísimos periodistas, los más grandes que ha habido en España, ¿no? Eh, eh, de investigación y de todo, no, pues es una persona que ya desde desde su juventud, pues tuvo, tuvo la, la confianza, de eh, seguramente, pues, de, de, de muchos sectores de las fuerzas de seguridad que le confiaban. Eh, eh, cuando él estuvo, eso nos lo contó una vez, ¿no? Cuando él estuvo en Bilbao, pues él eh, creo que era el comisario Sainz, que después lo mató a la ETA, ¿no? Eh, le cogió muy jovencito y le dice: Tú vas a seguir todas las informaciones de, sobre la ETA. O sea, que él ya estaba en, en, en todo lo que era la lucha antiterrorista metido muy a fondo. Pero bueno, él además es que ha sido una persona que ha estado en todos los lances, ha estado, bueno, pues no sé, en Beirut, en, en, en todo, en, a, pie de, a pie de batalla, en múltiples sitios, ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, debe ser una persona que, eh, eh, al cual pues hay partes de las fuerzas de seguridad que pueden ejercer como, como gargas, gargantas profundas y que eligen a personas de las que se fían, ¿no? Y en este caso, pues está claro que había dentro de las fuerzas de seguridad, cuando empezó ya. Ya estaba más o menos sentenciado un poco lo que era la versión oficial del 11M. ¿no? Ya, ya, ya teníamos los sospechosos ¿no? que habían muerto en, 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 en Leganés. ¿no? Y entonces, pues eh, eh, él saca eso porque, se, porque, porque indudablemente pues, se, lo, se lo filtraron. ¿no? Le filtraron gente como diciendo: oye, te lanzamos esto porque todo esto es muy raro. Todo eso fue lo que realmente relanzó, ¿eh? lo que es la, la, eh, en fin, la, la, la crítica y, la, y el momento en que incluso pues eh, enrelanzó a todo, a todo un grupo de diferentes personas ¿no? que no se creyeron esto para empezar a investigar de una manera alternativa ¿no? esa cosa que después tanto le fastidia a las instituciones y al poder y a la, y a la fiscalía concretamente al fiscal Zaragoza que de acuerdo que en, en el juicio el fiscal jefe del 11M, eh, Zaragoza que en, en el juicio dijo que en fin que había que tomar medidas de, medidas de, de, de censura ¿no? para que para que no se sé, investigara el 11M al margen de los que lo estaban haciendo oficialmente, ¿no? Bueno, eh, eh, creo que me he ido un poco por las ramas, ¿no? Porque eh, eh, la pregunta, perdona. Eh. No, a ver, la pregunta está claro que a partir de ese primer artículo sí. de Fernando Mujica. Periodista... Ah, sí, sí, sí perdona, perdona. Me habías dicho lo que me llevaba, ¿no? Bueno, pues el hecho está... has es, que, es, que, es que en el 2006 empecé ya a investigar con un grupo alrededor de, del del, eh, del blog de luz del Pino. Eh, un blog en libertad digital y ahí nos metimos muchísima gente que después se conocieron como la plataforma ciudadana de los peones negros, eh, eh, que bueno, pues eh, una gente de lo más dispar que se dedicaron a investigar y a, a sacar todo, lo estudiamos todo, el sumario, eh, el, el, la, la instrucción, el, 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 todo lo que salía, la comisión de investigación parlamentaria... Noticias, en fin, fue un auténtico movimiento de la sociedad civil impresionante, en el cual es que se destipó prácticamente todo lo que fue el 11 Mi libro, en el fondo, salió de ahí, ¿no? Salió de ahí porque, bueno, pues entre todos eh, que sí, escribíamos, no escribíamos y al final, bueno, pues eh, 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 yo decidí, eh, dije, esto no puede quedar, eh, no puede quedar así, entonces me dediqué a ya, creo que fue a partir del año 2000. Eh, 2000 en el año 2009, en el año 2009 escribí como. 50 páginas, las primeras 50 páginas del libro. ¿no? Eh, eh, y después, pues lo dejé un tiempo, pero eh, dos años antes, sobre todo dos años antes, es cuando empecé a escribir. Dos años y medio antes. Ahora, no, no paré, ¿no? O sea, estuve, eso fue una dedicación absolutamente diaria y nocturna y, y de no parar, ¿no? Y entonces, eh, eh, durante un año y medio, en un año y medio más o menos, creo que, creo que lo terminé. La verdad es que es curioso, yo tenía... Eh, no sé, es, es, es algo milagroso, ¿no? Porque ha salido bastante, pienso, bastante estructurado dentro todo lo que cabe, ¿no? Yo tenía más o menos un guión, pero, pero a medida que se escribía se fue escribiendo casi solo, o sea, el libro. Eh, y, y bueno, el hecho es que en un año y medio lo acabé, ¿no? Entonces eh, fue en el 2012, eh, pero después, bueno, pues estuve revisándolo, también estuve revisándolo con abogados y tal, porque esto es un libro complicado, ¿no? Entonces sí. había, había que matizar, incluso lo volví a reescribir ese en el año 2012, y ya pues en el 2013 lo acabé, ¿no? Eh, en fin, fueron, en realidad se puede decir que fueron seis, eh, fueron siete años, ¿no? Fue siete años dedicado eh, en Cuerpo y Alma al 11M, ¿no? Porque desde el momento en que entré en el blog de Luis del Pino. ¿no? Hmm. Bueno, la verdad es que hay que, hay que comentar que, al, a diferencia de Fernando Mujica y Luis del Pino, la formación de Ignacio López Bruno no es periodística, en el sentido de que no has estudiado la carrera, eh, tal y como pone la solapa del libro, pues él es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad. Comercial de Deusto, estudió sociología en esa misma universidad y es diplomazo comercial del Estado, del Ministerio de Economía y Hacienda, en excelencia desde el año 1986. Y ha sido empresario desde ese año 86 hasta el 2009. Actualmente compaginas ciertas actividades privadas con eh, en la sociedad civil, como eh, además de ser secretario de la asociación, la asociación 11M Verdad y Justicia. Hombre, hay que reconocer que el libro, yo decirte que me lo he leído casi del tirón en cinco días. Porque a pesar de ser muy extenso, la prosa es muy dinámica, eh, atrapa y, y claro, la coherencia y la lógica que utilizas a la hora de exponer los datos es abrumadora y muy difícil de, de rebatir. Eh, claro, llega uno a la conclusión de, tú tiras del hilo del artículo de Mújica, más otros que hemos mencionado, Luis del Pino, hablas de, también en el libro de... De Pedro J. Ramírez, de Casimiro García Badillo, de otros profesionales, de otros periodistas, también de informaciones extranjeras, y la verdad es que eh, luego después de la publicación en 2013, evidentemente del 2013 al 2023, que sale la cuarta edición, la investigación por tu parte continúa. Es decir, no te quedas en lo que ya publicaste del 2013, sino que vas añadiendo cosas. Eh, antes de pasar a desglosar un poco la, la investigación en sí. Del 2013 al 2023, ¿qué cosas nuevas descubres que crees que son fundamentales para afianzar la investigación que luego se publica en cuarta edición en las cloacas del 11M? Bueno, yo creo que, que, que el grueso, la verdad, está en todo lo anterior, ¿no? Lo que pasa es que salen algunas cosas o, o medito algunas otras, ¿no? Por las cuales, bueno, pues, eh, pues completé un poco, ¿no? O sea, yo creo que han salido, en, en realidad, pues... Eh, fueron algo así como como 100 páginas más o así, 110 páginas más lo, 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 lo que escribí no ha habido alguna, algunas cosas que sí eh, claramente eh, eh, son, son muy, muy son importantes no por ejemplo jorge de Callas sacó sus memorias ¿no? y, y entonces en sus memorias dice ahí, bueno, algunas cosas ya ya lo comentaremos no eh, dice algunas cosas pues importantes sobre cosas que no dijo él en la comisión de investigación ¿no? y entonces bueno yo los saco ahí porque son importantes para, 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 para eh, para entender realmente pues, eh, pues todo lo que se sustrajo a, a la opinión pública y cosas que por otro lado apoyan tesis por ejemplo que más o menos podemos tener ¿no? Eh, eh, también a, a, hay eh, bueno pues hay, a, hay algún capítulo más que hay, por ejemplo reparé en la cuestión esta en la cuestión esta por decirlo así islamista ¿no? Que, que yo más o menos creo que destripo al menos lo que yo toco ¿no? o sea, eh, 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 que es todo eh, este grupo de Abu Has, al Masri ¿no? que fue el primero que el primero que hizo una, una, una eh, es un grupo fake es un grupo que lo reconocen todos los servicios secretos como un grupo vamos que, que, que se adjudica eh, cualquier atentado incluso el, el apagón de Nueva York se adjudicó y que bueno que es una cosa muy rara que no lo creen los servicios secretos no eso lo dijo el propio descallar callar en la Comisión de Investigación, que era, no se creía en nada, pero sin embargo sirvió. Este fue el que a las 8 de la tarde sacó una, un, una reivindicación del 11 y media, a las 8 de la tarde del día 11, ¿no? En, el, en, un, en un periódico, Al-Quds al-Arabi, creo que se llamaba de Londres, ¿no? Y, y bueno, reivindicándose en esto. Después salió algo, alguna cosa más que a mí se me pasó, que sacó tres o cuatro días después eh, 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 Al-Quds al-Arabi, eh, 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 Abu Hafs al-Masri, que también lo pongo ahí, porque es que eh, eh, se ve que hay una trama de que quieren montar eh, intelectualmente lo que es, el, el, lo, que es el, lo que es la lo que es la, la, la teoría es vista ¿no? eh, que con, con varios documentos que aparecieron en las redes no uno fue el, uno que ya analicé muy a fondo que, que le llamé la web noruega ¿no? noruega porque que fueron unos investigadores noruegos los que la habían inventado pero que es curioso no porque eran unas está muy, muy muy bien estructurado para, para que hubiera sido un, una autoría intelectual lo que pasa es que, que, que no no, no fructificó y, hombre, ahí eh, eh, el tribunal no se lo tragó, ¿no? Pero bueno, yo creo que es interesante seguirlo porque es que eh, eh, esa pista, porque esa pista nos, nos mete en ese mundo que es el mundo de la inteligencia, ¿no? El mundo de la comunidad de inteligencia, porque claro, no OCM es todo inteligencia, yo creo, ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, bueno y, y bueno, y también, curiosamente, también, eh, hombre, comento cosas de lo que ha salido de Villarejo, ¿no? Uh -huh. eh, eh, en, eh, de, estas, de estas cosas tan sensacionalistas que ha sacado con, con este joven periodista, eh, o no sé si es periodista o qué es, no, o sea, pero vamos, Albise, ¿no? Famoso, muy famoso y, y muy seguido por toda la gente joven, y, y, y bueno, pues yo creo que ahí hay cosas muy interesantes, hay mucha intoxicación y cosas muy interesantes, y yo la saco, saco en el libro. Hay partes interesantes que yo creo que de alguna manera también pueden, pueden, eh, pueden eh, dar razón de algunas de las tesis que, que, que hemos trabajado y tal. Sí. Eh, mira, yo, Ignacio, hace años escuché una frase eh, para definir cualquier tipo de acontecimiento, acontecimientos históricos, etcétera. Porque, claro, ya han pasado 20 años y aunque ya forma parte de la historia el 11M, pues nos sigue afectando en la actualidad. No, no hay más que ver hoy. Eh, las redes sociales como Aznar, Irak, 11M20 años han convertido en tendencia en España en Twitter. Eh, desde todo signo ideológico, evidentemente, y con mucha relación con lo que pasó hace 20 años. Esa frase que escuché era que en todo acontecimiento siempre hay tres versiones. La oficial, la oficiosa y, como dirían los anglosajones, la of the record. La oficial, en este caso, sería la autoría islamista y la negligencia de Aznar. La oficiosa sería... Un, un montón de versiones distintas que muchos de vosotros, de los que habéis analizado aquel atentado, habéis ofrecido en un montón de investigaciones y que mmm, nobleza obliga, habéis admitido que es muy probable que esas versiones, esas investigaciones, no lleguen a aproximarse a la verdad de lo que ocurrió. Incluso creo que Fernando Mújica decía que, que la verdad del 11M. Mmm, pues es, simplemente la estemos arañando como si fuese la punta del iceberg, o como Julio Anguita, que tú le citas en el, en el libro, decía aquella famosa frase de la verdad del 11M, llegaremos a saberla, solo que con retraso. Y luego está la, la of the record. La of the record es de la que casi nadie habla, pero que suele ser la verdadera. Antes de leer una parte importante del prólogo, eh, ¿tú crees que, a pesar de la investigación que tú has hecho, la verdad, of, la versión of the record del 11M, todavía no la conocemos y estamos, entre comillas, lejos de conocerla, o los avances que ha habido en investigación por parte de muchos autores, entre ellos tú, eh, pueden permitir que, que se llegue a arañar esa, esa verdad. Bueno, eh, eh, of the record, eh, en este caso, que eh, si nos referimos a lo mejor a, eh, eh, a informaciones, a informaciones que han recibido determinadas personas, ¿no? De no sé si te puedes referir también a eso, ¿no? Eh, informaciones que no, que no son of lógicamente oficiales y que sobre todo que no se pueden demostrar. Eh, esa es ha sabido, ¿no? Yo, ¿no? yo no he recibido. Eh, bueno, hago, hago mención a lo que tú has dicho sobre, sobre que, eh, el hecho de que yo no soy, soy periodista, ¿no? Eh, eh, por cierto, eh, Luis del Pino tampoco es periodista, él es eh, ingeniero de telecomunicaciones, ¿no? O sea, ah, que pero, debe... Perdona, que aclare, no lo hago por desmerecer. O sea, que decir... No, 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 sí si lo sé, sí si lo sé, sí si lo sé, lo sé. No, es para decirte, es para decirte lo curioso, ¿no? Que, que bueno, que es curioso que, que tenga que haberse dedicado a, a, esto de, a esto del 11m pues eh, personas que no son, no tienen nada que ver con el periodismo, ¿no? O sea, yo creo que ahí a, a, eh, eh, la profesión periodística, eh, hombre, pues eh, no, no sé si ha fracasado o, o, o no ha estado a la altura de lo que debería estar, ¿no? ¿Eh? Debería estar ahí totalmente, ¿no? Solo... Eh, solo, solo, han estado, solo han estado el mundo y de, de aquella manera, porque el mundo no es, no es uno, ¿no? En el mundo había una, una persona que era único, que era Fernando Mújica, pero todo lo demás eh, hay que ponerlo un poco entre paréntesis. Yo al principio no lo ponía, pero en mi última versión esto sí, por cierto, es otra cosa que, que he puesto sobre el papel en la nueva versión, sobre el papel del mundo en el 11M, que lo critico ahora bastante. ¿no? Eh, eh, bueno, pues... Off the record, ¿eh? pues hay cosas ¿eh? de vez en cuando que se, que, se, que se cuentan y que se aportan y, y, y que pueden dar lugar a teorías. ¿no? Yo, por ejemplo, pues, eh, no niego que, que, que parte de la teoría que yo considero que puede ser más plausible, porque yo al final, como bien sabes, hago, tengo un capítulo muy extenso en el cual analizo las diferentes teorías. Esas diferentes teorías que analizo trato de, eh, 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 trato de ver la consistencia que tienen desde el punto de vista de los hechos, de los hechos más o menos. De mi investigación, de lo que yo considero que, que, que está más o menos probado. ¿no? Entonces, para contrastarlo y a ver qué tiene más consistencia esto, porque las teorías tienen que explicar los hechos y no al revés. ¿no? Entonces, el, 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 eh, eh, a, a mí me ha valido pues, eh, algunas noticias de the record, concretamente pues, eh, de, de Fernando Mujica y, y, y de Luis del Pino, que no son noticias, sino que son cosas que sueltan, ¿no? eh, eh, que dicen, o que le han soltado sus fuentes ¿no? eh, y que las cuentan. ¿no? Y, yo veo que esas, que esas eh, eh, dos, sobre todo esas dos partes, ¿no? de, tanto de Fernando Mujica como de Luis del Pino, tienen mucha consistencia después con los hechos. O sea, por ejemplo, cuando, cuando eh, eh, Fernando Mújica, creo que entraremos en eso porque es fundamental, en su primer agujero negro, cuando dice que, que esperaban las fuerzas de seguridad del Estado, esperaban todas y se lo dieron al gobierno, que el día 12 iba a haber un atentado, el ¿eh? día oh, 12, no el 11, un atentado, y que le iban a abortar porque tenían un control tan grande. De las de, de, y estaba tan infiltrada por las fuerzas de seguridad la, la ETA, ¿no? ¿Eh? Que lo iban, eh, lo iban a desbaratar. Pues bueno, tú después ves todas las declaraciones que ha habido en el juicio y, y en la comisión de investigación de los altos mandos policiales, ¿no? De los eh, eh, del jefe del, del director del CNI, de los políticos, y todos te están eh, corroborando que estaban esperando. ¿Eh? esperando ese atentado justo antes de las elecciones, es decir, que lo que cuenta Mújica tiene todos los visos de ser verdad, que se lo contaron a, eh, al gobierno porque ¿eh? te lo corrobora, te lo están corroborando, no con la fecha esa exacta, el día 12, pero sí en ese espacio que dice justo antes de las elecciones, te lo están diciendo. O sea, ves eh, que hay una relación con los hechos en esas noticias off the record que tienen pues mucha credibilidad y explican mucho los hechos. ¿no? Otra pues, sí. importante que a lo mejor ya después más adelante es una que dijo también relacionada con la infiltración de las fuerzas de seguridad en el aparato de ETA, concretamente en el logístico. Pues hay una, una mención en un gran artículo de Luis del Pino a eso que también tiene, tiene mucha, mucha, mucha relevancia. Ahora, eh, eh, más allá de eso. Hombre, pues off the record, yo creo que este, eh, eh, no es que haya off the record, es que no hay, es que no hay nada, es que no, no nos no nos han soltado. No creo, que, no creo que ninguno de los investigadores, creo, ¿no? No sé, a lo mejor hay algún investigador que sí realmente sabe todo, ¿no? No, no, no tengo ni idea, ¿no? Pero, pero yo creo que, 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 que no sabemos, que no sabemos todo. Eso es algo que de momento, pues no ha habido, no ha habido, no se ha llegado más allá. O sea, a veces uno piensa que todas estas cosas que les han soltado a los grandes periodistas como Múgica y a, a Delpino. Que alguna vez se les ha soltado lo que se quería solo soltar, ¿no? O sea, se les ha dado una comida un poco para, para dar juego y, y para hacer para eh, eh, un poco para, para, para todo el juego interno que debe haber habido dentro del, del mundo de la política y sobre todo de las fuerzas de seguridad, que deben haber sus bandos y sus cosas, ¿no? Pues cuando el 11M yo creo que se soltaron todas esas noticias, pues un poco, a lo mejor eh, 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 se trataba, eso, esa gente que lo soltó se trataba de, en, en la lucha interna que podían tener intestinas decía luchas intestinas decía Fernando Mújica, que había dentro de las de los cuerpos de su vida no para, para ver qué claro eso el, el OCM fue un shock no entonces todos podían echarse las culpas unos a otros no entonces dentro de esas de ese de, de, de ese mundo no pues eh, es probable que que, que bueno pues que, que 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 haya unas que no hayan soltado nada más que lo que querían no y se haya quedado pues al final, el hilo final con el cual a lo mejor podíamos haber eh, eh, desentrañado todo. Desde luego, eso no ha ocurrido. ¿no? Yo, por otro lado, no soy como soy, no soy nada de periodista, sino que soy una persona que me he dedicado en cuerpo y alma, porque tengo eso y, y tengo si acaso eh, eh, soy, excepto una cosa que sí ha investigado que ha sido importante, que fue la, la fonoteca de la COPE, y que ha sido algo que no la tenía nadie, ¿no? porque estaba secuestrada y yo pude conseguirla. Eso sí, ha sido una cosa que yo he hecho. De, 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 de investigación de campo, ¿no? ¿Eh? Y que ha tenido éxito porque la conseguí, ¿no? Pero si no, eh, yo no he tenido acceso a fuentes, a fuentes de, a estas famosas fuentes de la lucha antiterrorista, ¿no? Que nunca se han dedicado a mí, me imagino, y, que la, y creo que han hecho bien, ¿no? Porque, porque me hubieran vuelto loco y yo no hubiera sabido, por supuesto, de dónde me venía, ¿no? No estoy preparado, no, no, no estoy preparado como están preparados, eso sí, los periodistas para poder filtrar y saber hasta qué punto, porque ellos también tienen sus... Relaciones, me imagino, con, con, con los diferentes sectores de la flota de seguridad para saber si las cosas les están intoxicando o no, ¿no? Claro. Bueno, que, que conste por mi parte que en, no lo he dicho por desmerecer, que incluso puede ser mejor sin desmerecer, valga la redundancia. No, no, si yo la, decía, sí, ya, la sí. labor sí. profesional de un periodista, a veces es incluso mejor no tener esa formación periodística para investigar ciertos temas, porque al periodista, por diferentes motivos, pues se les puede escapar, por supuesto. Eh, Mira, para entrar en harina, eh, Ignacio, voy a leer una cita que nada más empezar el prólogo a la cuarta edición de tu libro es impactante y casi, casi que resume, aunque luego lo amplías muchísimo al final en tus conclusiones, lo que es tu investigación. Y la voy a leer con tu permiso porque creo que a la audiencia le va a chocar, sobre todo por esta cuestión que he dicho de la versión oficial. Y la versión oficiosa. En las páginas 21 y 22 del libro, en el prólogo, de la cuarta edición, eh, Ignacio López Bru escribe lo siguiente: y le cito: El 11M se hizo para continuar y profundizar en el proceso de destrucción de la nación española, que ya se inició en la misma transición con la imposición del título octavo de la Constitución, que dejaba totalmente abierta la estructura territorial del Estado para que sus partes pudieran servirse a la carta de ella. Y engullir todo lo que estaba a su alcance hasta constituirse en semiestados o incluso en seminaciones. Aznar, después de su mayoría absoluta del año 2000, intentó parar ese proceso destructivo, lo cual hizo que saltaran todas las alarmas de quienes lo controlaban. Pero no solo eso, Aznar, en un ataque de megalomanía, pensó que su alineamiento con las agresivas políticas atlantistas del imperio le iban a convertir en un actor de primera fila compartiendo las mieles de la hegemonía mundial con el núcleo duro anglosajón, lo cual le nubló la vista si no lo sentenció. Ese núcleo al que aspiraba nunca había tratado a España como un igual, sino como un enemigo en sus periodos más álgidos o como un vasallo, como era su caso sin saberlo. Además, esa pretensión de alinearse con el imperio llevaba aparejada nada más y nada menos que una confrontación con el eje que dominaba la Unión Europea a la que pertenecía. El franco-alemán, alianza que Aznar intentó desplazar, atrayéndose a su campo a la siempre enredadora e imprevisible Gran Bretaña, a los países bálticos, a Polonia y al resto de países del antiguo Pacto de Varsovia. Muchos callos que pisar, muchos enemigos internos y externos, y muy pocos aliados de verdad, si alguno en una osada y temeraria iniciativa de recomposición de las alianzas geoestratégicas que muy bien pudieran hacerle pagar una factura muy onerosa. La idea de una España fuerte, unida y con voz propia, ya estoy en la página 22, en el concierto de las naciones, como diría el difunto Sabino Martínez Campos, otro que se llevó muchos secretos a la tumba, luego habla sobre el 23 FDL, era algo que ni estaba ni se esperaba y que bajo ningún concepto se facilitaría. Este es el contexto en el que se produce la masacre y el crimen de lesa humanidad del 11M. Se trataba de truncar la nación española, de acabar con España, con su ser o lo que es lo mismo, con su historia. Contundente la cita, yo creo, Ignacio. No sé si quieres comentar algo, porque seguramente muchos habrá quedado de piedra con, con la misma, ¿no? Sí, bueno, eh, es que, eh, hombre, el, 11, el 11M, claro, es una cosa tan, tan, tan complicada, ¿no? Pero que eh, tiene, tiene, tiene una parte, vamos, es una cosa que sé que, 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 que todo lo que ocurrió, ¿eh? tiene coherencia política con todo lo que ha pasado políticamente, ¿no? ¿Eh? Dentro de lo que ha pasado políticamente está claro desde el primer momento. Yo creo que se, se pretendía, yo, dentro de mi tesis, yo creo que, que si es cierta, si fuera cierta, tiene mucha consistencia con cosas que pasaron eh, eh, en el 11M, ¿no? Y que, y que te explican que, que eso que se pretendía, que se podía haber pretendido, que es precisamente ese proceso, ese proceso del que hablo, que eh, de alguna manera pues eh, eh, no se ha consultado a los españoles, se ha impuesto, ¿no? Desde que se hizo la, la, la Constitución, ¿no? La Constitución, eh, esto se cocinó entre, eh, teóricamente, entre ocho padres de la patria, pero a saber quién estaba detrás de estos ocho padres de la patria, ¿no? Eh, porque son cosas, cosas de lo más llamativas. Yo he escrito algunos artículos, no, no, no lo he metido en el libro y tal, ¿no? Pero bueno, no sé si, ha, si hago alguna mención, pero eh, he escrito algún artículo eh, sobre... Eh, eh, sobre lo que he llamado el, el reformatorio constitucional, que es todo este proceso, sí. este proceso de, de querer reformar la constitución, y en el cual es de lo más llamativo que en, 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 el, en, el, en, en el anteproyecto de la constitución, los, entre los padres de la patria había tres de la OCDE, estaba Fraga, o sea, era mayoría de centro-derecha, ¿no? ¿Eh? Y entonces, eh, 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 en, ese, en ese proyecto ¿eh? estaba incubo. Esa reforma constitucional que quieren hacer para llevarnos ahora, no la dicen, esa reforma que quiere hacer el Partido Socialista para darle ya todo a los, a los, a los nacionalistas, ¿no? Para convertir a España en un Estado eh, confederal, eh, eh, con, eh, eh, con, con un Estado con, 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 eh, con una semi, eh, semi independencia, ¿no? Con Estados asociados como si fueran Estados asociados, un estilo Quebec, es un diseño, más o menos, que es un diseño que está, que está escrito, ¿no? Que los periodistas han pasado por encima, pero está escrito, por ejemplo, eso lo ha escrito Ramón Jauregui en un libro muy importante, porque el tío desvela ¿eh? realmente qué es lo que pretende el SOI y todos estos con esa reforma constitucional que nos quieren meter, ¿no? Y que, y que hasta ahora no han podido, pero que, 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 pero que es su objetivo. Eso estaba incubo también en el 11M y, curiosamente, pues estaba incubo en el anteproyecto de la Constitución eh, 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 que hicieron estos, en los cuales pues ya había un proyecto de. de eh, eh, de cámara eh, del Senado que es fundamental una cámara del Senado territorial que era una, un, un, como lo que quieren hacer ahora que va a ser una que aquí pretenden que sea una cámara territorial pero con derecho de veto y que va a estar por encima del Congreso y de los derechos españoles una cámara territorial que en la cual serán la, la, las autonomías las que manden ¿no? eh, y los, y, los, y, cada, y cada presidente de la autonomía pues, será quien ponga a su gente ahí no o sea, esa, eh, eh, y, y haciendo además pues eh, una absoluta eh, ya pues eh, sin vuelta atrás sin posibilidad de vuelta atrás, pues una transferencia casi absoluta de todas las de todas las eh, de todas las eh, atribuciones del Estado, ¿no? Bueno, pues esto, curiosamente, pues estaba ya también al principio. Lo que pasa que es que después hubo un debate, debate muy importante, y se lo echaron para atrás. Y entonces, pues dentro de lo que cabe, lo que vino después de la Constitución, pues eh, fue después. Es que en ese anteproyecto es que además se hablaba eh, de que de que de que la, de que eh, eh, de que, eh, de que la Constitución eh, no, no estaba fundamentada, como se dice ahora, en la soberanía del pueblo español, ¿no? Eh, se, se estaba, decía que estaba fundamentada en la, en, la, en la soberanía del pueblo español y en la, la de, en la solidaridad entre sus pueblos, entre sus pueblos. O sea, cita además como si fueran pueblos diferentes, en ese anteproyecto. O sea, está, está dando todo lo que ahora están pidiendo, ¿no? O sea, que es una cosa muy curiosa. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿no? O sea, y el 23F y todo esto, pues al final tienen un resultado. Tiene un resultado que, pues, que ha sido en contra realmente de, de lo que esto lo, 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 lo ha estudiado el que ha dado la vuelta a todo el 23F, que ha sido este Jesús Palacios, la sí. historia ¿verdad? Jesús Palacios, en, en el cual se pues, muestra que el 23F fue un golpe del Csit, fue un golpe de, de... así se llama su libro, ¿no? El, el, el golpe del Césit, no Bueno, pues, el, eh, pues es un golpe de inteligencia en el cual el resultado final eh, es un resultado que sirvió, para deslegitimar a las Fuerzas Armadas, no para otra cosa. ¿eh? Porque las Fuerzas Armadas fueron leales a quien tenían que ser leales, que es a cabeza, que es el que los que le involucraron, les engañaron para, y los después lo dejaron tirados. ¿Para qué los dejaron tirados? Pues, pues para porque el, el, el objetivo muy probable era dejarles tirados. Y eso tuvo como consecuencia, pues que, bueno, pues que el título perdón el artículo octavo de la de la constitución que, que el cual pone que las fuerzas armadas pues tienen que garantizar la unidad de España pues eso es que ahora es que vamos es que entonces eh, olvídate no o sea las las convirtieron en una ONG en el sentido de que oye tú tranquilito tú ya ni piar, eh o sea que aquí si traemos la independencia por mucho que tú eh, que ponga el título el artículo octavo que tú vas a garantizar la unidad tú calladito y es así es cierto no o sea eso está está como deslegitimada no y entonces y en OCM pues eh, también pues, ha, ha, ha ido en ese, en ese eh, hablaremos de eso no en esa, en esa línea fundamental ha ido en esa línea fundamental ahora bien eh, eh, en este que tú me has leído pues eh, hombre pues también, pues también se puede ver que es que eh, 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 realmente hay puede haber actores exteriores que también podrían tener un interés importante en que, en que lo que se estaba haciendo para que es, para que España pues precisamente no fuera Importante, como digo, ahí en el concierto de las naciones, ¿no? porque estaba pisando callos, estaba pasando a aznar, pues eh, 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 podían estar muy interesados en que pasara lo que pasó en la ACM y quién sabe si colaboraron o no. Ahora bien, ya hablaremos de las cosas geoestratégicas. ¿eh? Desde luego, ya anticipo ¿eh? que lo que no me creo nada es el rollo este con el que nos están intoxicando de, de Villarejo de Francia y. Y Marruecos y el palacio de Mohamed ahí en París y todas estas cosas. ¿no? Eso ya tendremos ocasión de hablar, aunque también te digo que, que hay cosas de, interesantes de Villarejo, que la hablaremos. ¿no? Sí, bueno, a ver, tu hipótesis de, de, es distinta a la de Villarejo, evidentemente, es incluso más radical. Eh, una cuestión que me llama la atención antes de, de hablar de los actores internos. Eh, has mencionado la, la Constitución Española, el título octavo, que yo lo he oído aquí. Hemos hablado también. Sin mencionarlo, el artículo 2 de la Constitución que habla de la indisoluble unidad de la nación española, patria común indivisible de todos los españoles y que reconoce y al mismo tiempo las nacionalidades y regiones, cosa que ya resulta una contradicción en términos, porque en el propio artículo 2 establece una nación y unas nacionalidades, es decir, eh, sí. así como no caben ¿Qué dos... regiones no dice dice autonomías no o... no dice nacionalidades y regiones y regiones dice regiones en... sí, pero el, el, el problema es la palabra nacionalidad no, claro, eso fue, eso, hombre, eso llevó a una, a una, a una eh, concretamente Julián Marías, el filósofo Julián Marías, que era, que era senador real eh, por el Senado, fue el que más criticó eso y hizo unos artículos impresionantes. Primero, eh, diciendo, hombre, lo absurdo que era el, el, el hablar de las nacionalidades: es que no hay, habrá naciones o nada, pero una persona tiene una nacionalidad. ¿Eh? Pero no hay el término, la cosa. O sea, eso se metió ¿eh? de, de, de tapadillo, se creó un concepto, porque es un concepto nuevo en el en este. ¿eh? Eh, o sea, eh, 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 el, 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 está claro que, que, que fue para introducir esa, esa fisura, ¿no? Por donde desaguar, ¿no? El, 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 el tronco común, ¿no? Claro. Pero yo, o sea, quiero conectar eso de lo que fue la transición española, porque la constitución española está muy inspirada, hay muchos estudios sobre ello, en la constitución de la República Italiana y al mismo tiempo en la constitución de la República Federal de Alemania, la, uh -huh. la, de, la, la que era la Alemania Occidental, algo que fue importado eh, por vía socialdemócrata sobre todo, y el PSOE del Suresnes estuvo, también eso está estudiado, eh, organizado desde fuera por la CIA y por la Fundación Frederick Ebert, socialdemócrata, y ahí es como podemos conectar un poco eh, la transición española, por no irme más atrás, aunque si quieres luego lo, lo hablamos, con el 23F que hablas tú en el apéndice A, citando mucho a Jesús Palacios, eh, que desarticula por completo al ejército como institución garante de la Unidad de España, con el 11M. Que analizando quiénes han sido ganadores de, de aquel atentado, eh, al mismo tiempo que tú mencionas incluso en el libro que el asesinato de Miguel Ángel Blanco, perpetrado por la banda terrorista ETA, benefició realmente al mundo Aberchale y al mundo eh, etnicista del PNV, porque se produjo luego después el Pacto de Estella y eso permitió poco tiempo después aislar al PP en el País Vasco, etcétera. Eh, digamos que eh, todo esos el proceso del o sea el 11M benefició eh, evidentemente al catalanismo al nacionalismo vasco y también al proyecto del PSOE de una Europa federal barra confederal un perdón una España federal barra confederal aunque bueno eso se puede conectar con la Europa de las regiones no eh, da, la, da la sensación de que hay ciertos acontecimientos en la historia de España que concatenados están organizados aunque esto pueda parecer una locura para muchos, para ir poco a poco minando la identidad nacional española y su, y su, y su idea de unidad y su impronta de política exterior. Y ya introduciendo la cuestión de, de interna, interna de las dialécticas internas españolas, pues llama mucho la atención y da mucho miedo, he de confesártelo así, da mucho pavor, un fenómeno interno que tú mencionas en el, libros, en el libro basado en Fernando Mújica que llamáis los clanes policiales. Y cómo esos clanes policiales que hacen que buena parte de la policía y otras eh, agencias de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, aunque no mencionas al ejército ni a la Guardia Civil, pero sí mencionas al, al CNI, pues conlleven que haya clanes influidos por fuerzas políticas internas españolas y, y estados extranjeros, servicios de inteligencia extranjeros, que hagan que esos clanes se peleen entre sí. Y que realmente es temible, terrible, porque es como si no hubiera una unidad común de visión en defensa de España, de su integridad y del bien común, sino que hay una lucha entre, entre varias facciones por ver quién parte el bacalao y quién se lleva el gato al agua. Y, y bueno, eh, hablas de clan, eh, Mújica habla de clan, de clan norteamericano, clan israelí, clan del Opus Dei, y el Opus Dei que es muy importante en todo esto, ahora que has mencionado el, eh, el archivo. De la COPE de aquellos días, de varios periodistas del Opus de la COPE, o el Clan del Peso, el Clan del PP, etcétera. Es decir, llega un momento en que leyendo todo esto que tú ofreces, pues da mucho pavor comprobar que la política real, donde se deciden las cosas reales, no tiene nada que ver ni con el voto, ni con la acción ciudadana, ni con los movimientos sociales, ni nada por el estilo. Que al final es todo lo que hay por debajo, lo que de verdad, lo que de verdad gobierna. O sea, Tú mismo cuando escribiste esto, ¿qué, qué conclusiones sacabas? No sé si las mismas que yo o, o, o alguna que se me escapa. Bueno, es un poco desordenada mm, la pregunta, pero es que sí, no, 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 es es, una, es muy pertinente, es muy, es muy importante. O sea, eh, hombre, esto en el fondo entra de, de lleno con la con la teoría de la democracia, ¿no? O sea, que es que eh, al final la teoría de la democracia tú puedes tener, eh, eh, pues, una teoría, eh, puedes analizar eh, eh, la democracia desde el punto de vista eh, eh, del derecho, ¿no? Eh, del derecho y tienes diferentes sistemas, más o menos lo que tú has dicho, puede ser federal, confederal, no sé cuánto, en de fin. Después tienes eh, más o menos diferentes sistemas electorales que pueden ser más o menos coadyuantes de la democracia, como pues en, el, 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 eh, en esto el anglosajón parece que está más cercano con esto de los distritos uni, un, uninominales, ¿no? eh, 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 que realmente pues, parece como que el, 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 el representante del pueblo es que está elegido por esa. Eh, esa eh, circunscripción ¿no? directamente ¿no? Eh, eh, y no como pasa por ejemplo aquí en España que están son listas cerradas que elaboran los partidos políticos dentro o sea, de todo lo que cabe pues eh, eh, en España eh, tenemos un sistema eh, democrático porque, porque estamos votando y tal pero es un sistema muy cerrado o sea que es, es absolutamente partitocrático eso la constitución se fabrica así se marca de esa manera, de manera que los partidos eh, políticos puedan tener un poder casi omnímodo, ¿no? Y entonces, de hecho, de hecho lo tienen, ¿no? Nosotros no podemos, tampoco podemos elegir directamente como se hace en Francia o en, en Estados Unidos, que eso es más, es mejor. No podemos de, ni, ni elegir directamente al presidente, ¿no? Lo elige el, el, el Congreso, pero como las listas de, de, del Congreso, pues al mismo tiempo están confeccionadas por los partidos políticos a dedo, ¿no? Pues al final la representación, la representación de, de, Aquí en España, en el modelo español, pues es bastante precaria ¿no? de lo que es el representado. O sea, eh, eh, un, un, un elegido ¿eh? Eh, al final ha sido elegido porque le han votado sus, sus votantes, por decirlo así, no pero, pero él ha sido elegido porque su jefe le ha metido en las listas. Entonces, él, pues, eh, eh, a, quien, a quien se deberá, no va a ser a los, a los representados, sino a su jefe. no Así, igualmente, igualmente, esto se puede decir para ir más allá de, la, de, 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 de lo que sería. Un análisis de la teoría democrática, pues tendríamos que hacer una teoría, eh, un, análisis, un análisis más bien sociológico, ¿no? ¿Eh? Un análisis más bien sociológico. Porque no basta eso, porque es un análisis sociológico sobre el poder. Eso es importantísimo, ¿no? Porque, eh, 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 por mucho que digas que estás votando a unos y que estos son los que te representan y que son y que la democracia es eso, esos políticos que tenemos, bueno, pues eh, esos políticos de dónde vienen, cómo están ahí. Eh? Eh, eh, Pueden seguir estando ahí cuando quieran. Eh? ¿Quién les ha metido? Tenemos que, claro, hay unos poderes que son poderes económicos, poderes eh, eh, de grupos, de asociaciones, o sea, poderes importantes que hay, que hay en el mundo. Eh, esto, que parece enseguida, oh, bueno, ya estamos con las teorías de la corporación, claro, es que el, 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 eso es de risa, ¿no? O sea, aquí eh, eh, tienes que creerte exactamente que, como dices, tú estás en una democracia, y has votado, aquí todo es, eh, todo es transparente y no hay, y ni puede haber ni mala intención ni nada. Hombre, es un poco ridículo, estamos... Eh, eh, en, en un mundo en el que para empezar, eh, y eso entenderá toda la gente, ¿no? Desde el pecado original, ¿no? pues eh, eh, el pecado es una cosa eh, tanto para creyentes como para no creyentes, que está al orden del día. Y, y después vemos cómo son los políticos, su corrupción y tal, etcétera, todo esto que es alarmante, pero que no pasa nada, como para que no, eh, eh, no desconfiemos de cuál es, qué, qué es, dónde está el verdadero poder. ¿no? Entonces, el, 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 el eh, eh, bueno, pues eh, eh, se me ha ido un poco el hilo, pero eh, 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 vamos, es, es, es muy importante, sí, eso, la sociología, ¿no? La sociología debería, debería ser, deberíamos, debería aportar un conocimiento. Hay, hay un caso impresionante, que es el, el gran, el gran sociólogo americano del siglo XX, es eh, Wright Mills, ¿no? Wright Mills que, que, que escribió, bueno, escribió un maravilloso libro sobre la imaginación sociológica, pero sobre todo hizo un estudio, un estudio de los Estados Unidos, le llevó muchísimo tiempo, que se llamó Las élites de Estados Unidos, ¿no? las élites, en el cual es que hace un, un análisis de dónde viene el poder de los diferentes partidos ¿eh? por las personas, analizando dónde estudian, cómo hacen, de dónde vienen, etc. Y, y se da cuenta que al final, tanto todos los, los aparatos fundamentales del poder, que son el militar, el y la administración y el, el, el económico de la banca y tal, son, son, unos, 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 son unos sitios que son de ida y vuelta, en el cual hay toda una serie de personas, etcétera, que son las que realmente eh, marcan la política. O sea, ese, ese tipo de análisis que fue impresionante, ¿no?, de Wright Mills, eh, bueno, pues es algo que debería hacerse continuamente. Sobre todo, eh, sería exigible para que sepamos realmente, realmente qué es lo que hay detrás qué es lo que hay detrás de estas personas aquí por ejemplo tenemos unos políticos no que esos políticos de, de, de quién dependen no por ejemplo eh, eh, Pedro Sánchez Pedro Sánchez pues, pues está ahí pero tiene unos apoyos tiene unos apoyos impresionantes puede perderlos en un día si no hacen lo que se espera de él ¿Eh? todos estos políticos desgraciadamente la política antes hace, incluso hace de 30 años para atrás vemos la prueba española los propios que que hicieron la transición, etcétera. Había políticos de talla, de altura, o sea que dentro de lo que cabe, ¿no? ¿Eh? Ha habido en el mundo occidental políticos importantes. Eso cada vez se va perdiendo más. No hay políticos importantes porque porque lo que hay es figurones, ¿eh? figurones que los puedes quitar de un día para otro. Pero eso sí, figurones muy peligrosos que se pueden convertir en auténticas pesadillas, como este señor, ¿no? Pedro Sánchez, ¿no? ¿Eh? Pero, pero pero son figurones que eh, eh, tienen, tienen, todos tienen una historia que en cualquier momento se la sacan y les pueden echar. O sea, vamos a poner el caso de Feijóo, es una cosa que es impresionante, ¿no? Eh, o sea, ¿cómo puede estar, vamos, yo es una cosa que no entiendo, ¿no? O sea, a mí me parece muy bien, tal, eh, será una persona estupenda y tal, pero vamos, pero una persona que ha aparecido en unas fotos, ¿eh? Con un narcotraficante, en un barco, con una, por mucho que sea, que no tenga, que no le cuenta, eso ya es, ya es una cosa, hombre, que te deja un poco tocado, ¿no? ¿Eh? Te un poco. No, yo no quiero tener, ¿eh? si yo soy un votante del PP, pues una persona que puedo pensar, oye, a lo mejor tienen más, tienen más fotos, ¿no? O sea, todo esto, con esto lo que quiero decir es que, es que los políticos, en general, Sánchez, no hablemos. Sánchez tiene cosas ahí, ¿no? sino por él, por su familia política, ¿no? Que, 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 en fin, no hay ni, ni por qué hablar de ella, pero se la pueden sacar en cualquier momento. O sea, el mundo de la política eh, eh, obedece a no sabemos qué, pero obedece a poderes, ¿no? Y dentro de esos poderes es muy importante porque es prácticamente es ahí donde está eh, el gran la gran ejecución del poder está en el mundo de la información en el mundo secreto ese es el que mueve al final esos esos poderes no es que sean autónomos están ligados a otros poderes a lo mejor más importantes pero son realmente los que pueden hacer tambalear cualquier cosa claro, entonces, pero, lo, lo que se tambalea en, en aquellos días eh, lo que se tambalea en esos, en esos cuatro días de marzo que van del, del 11 al, al 14, eh, es eh, básicamente el rumbo que España estaba llevando en política interna y en política exterior. Por eso te he preguntado por, eh, Ignacio, por los clanes policiales, del, de los que habla Mújica, en los que, insisto, hay clanes, de, clanes israelíes, clanes norteamericanos, clanes del PSOE, clanes del PP, clanes del Opus Dei. Clanes algunos asociados a servicios secretos franceses, algunos con relación también con Marruecos, muchos con relaciones con, con Inglaterra y con Estados Unidos, algunos incluso de filiación masónica. Eh, Mújica, tú citas a, a Mújica en tu libro donde dice que incluso eh, grandes, altos cargos de la policía española han invitado a sus bodas a espías extranjeros con los cuales tienen muy buena relación personal. O sea, es algo que, que, que inquieta mucho. Y, y, y a partir de la investigación, de la exposición de esos clanes familiares, donde además tú al final del libro expones un, un esquema de cómo estaba estructurada la jerarquía policial en aquel momento en España, eh, es como se empiezan a producir una serie de movimientos y de ejercicios en torno a los acontecimientos, incluso los antecedentes de esos cuatro días, que tienen que ver con los propios atentados, con la mochila famosa que... Que se encuentra en, en Vallecas, en El Pozo, con la Renault Cangú, eh, con, con el supuesto eh, chivatazo que, de que se encuentra cerca de la mezquita de la M30 en Madrid, con la furgoneta con versos coránicos, con la cuestión de, 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 la, de la web noruega, que, es lo que podemos hablar de ello también. Es decir, que ahí. Eh, y luego con la cuestión de, de, de cómo interpretas los discursos que hacen personas. ...totalmente implicadas en aquello... ...como son Aznar, Zapatero... ...Arnaldo Tegui, Rubalcaba... Eh, eh, ...un montón de gente... que ...donde dan a entender... ...según como tú vas hilando en el ...en el libro, que insisto, es magnífico... ...donde se está vislumbrando... Esa, eh, ...esas peleas entre grupos policiales... ...entre clanes policiales... ...por ver eh, quién se lleva el gato al agua... ...y estando desde el extranjero... pues ...pendientes para meter la garra, es decir... Tú expones, para no enrollarme más, porque es una reflexión: mitad reflexión, mitad exposición y también pregunta, que Aznar le ofrece en el día 12 de marzo la cabeza completa de la cúpula de ETA como regalo para las elecciones y que probablemente como hipótesis, clanes familiares enemigos de Aznar y del PP se adelantan para fabricar un atentado de supuesta autoría etarra, que luego no es porque el contenido de los explosivos aparentemente es el de ETA, pero, pero, no, pero no lo usa ETA, pero luego por contaminación, bien explosivo, utilizado eh, por otros grupos, supuestamente islamistas, y que esos clanes policiales consiguen quitar del poder al PP, que posiblemente podría haber ganado sin ese atentado, siendo Mariano Rajoy presidente en 2004, y que la consecuencia es un atentado con 192 personas muertas y más de 2.000 heridos cuyas consecuencias son terribles eh, para la historia de España. Y, que, y claro, eso es lo que produce pavor, es decir, esa exposición que haces de, de los hechos. ¿Cómo consiguen todos esos grupos de poder, tú puedes matizar lo que yo estoy exponiendo, eh, por supuesto, eh, actuar en esos días de una manera tan frenética, pa, luchando entre ellos para conseguir el resultado que, que tienen? Bueno... Eh, eh aquí habría que eh, distinguir entre el, el, el pre y el post 11M, ¿no? En el pre 11M, eh, indudablemente eh, todo ha pasado porque ha habido el 11M, ¿no? Entonces, en la hipótesis esta que tú estás diciendo el día 12 que es la de Fernando Mújica, esto es una filtración ¿eh, de Fernando Mújica, de las gargantas profundas a Fernando Mújica. Se corrobora mucho de lo que, de lo que cuenta eh, Fernando Mújica por lo que esperaba la policía que en la Comisión de Investigación en el juicio. Esperaban que iba a hacer un gran atentado la ETA. Pero eh, eh, también, eh, también es cierto y también se corrobora, ¿no? Eh, de que estaban, pensaban que eso lo iban a eh, parar, ¿no? Que lo iban a abortar, se lo iban a ofrecer, y iba a ser un gran triunfo, se iba a poder descabezar a, todo, a, a toda la cúpula de, Eso es lo que le vendieron, según Mógica, al gobierno, ¿no? Eh, eh, después es cierto que puedes pensar eso, porque cuando analizas ni más ni menos la el. el, el el comisario general de información de la policía, eh, de la Morena, Jesús de la Morena, que es dentro de la policía es el dios, ¿no? pues que es el, la información, es, es el que más, el, que, el, el más importante. ¿no? Eh, bueno, pues quedó absolutamente noqueado cuando lo cuando enfermé. ¿no? Entonces, cuando él está en la comisión de investigación, él hace además ese matiz, que, que, que ese matiz que encaja con ese con esa conocimiento ¿eh? que tiene de infiltración que tienen los cuerpos de seguridad porque decía que, que, que para que, que no le encajaba. ¿Por qué? Pues porque tenían controlado a, a casi todo el mundo y no le encajaba que lo hubieran hecho porque se lo habían dado. ¿no? ¿Eh? Y entonces dice, a no ser que hubiera sido pues, un atentado como salvaje, como lo que pasó cuando Parot, Henry Parot y todo esto, ¿no? Eh, 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 ponía esa, 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 esa condición, ¿no? O sea, pero es como si como, como, que, como que había pasado algo. Que Ellos no tenían controlado. O sea, entonces, ¿qué es lo que no tenían controlado? Pues, claro, uno tiene que pensar que a lo mejor ¿eh? es una hipótesis, es una hipótesis, eh, 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 bueno, pues que, pues que se lo hicieron los que sabían que iba a pasar eso también, ¿no? Que son dentro de las cloacas del Estado, ¿no? ¿Eh? Pues, cloacas internas que, eh, que estaban no estaban por la labor de que tuviera ese, ese, ese diseño, porque debería ser un diseño, fíjate que, que tiene unos antecedentes esto, por el cual el gobierno, si le vendieron eso, se lo cree y se mete en esa piscina, que son los antecedentes de los, los tres atentados señuelo que hubo, que fueron los de Chamartín, Cañaveras y, y, y el que no hubo, pero que lo contaron los que detenidos de Cañaveras que iban a poner en Vaqueira Beret, ¿no? Fueron tres. Atentados grandes justo antes de las elecciones, uno en Chamartín en Navidades, pero el de, el de Cañaveras fue, fue el 28 de febrero, o sea que fue eh, eh, pues 11 días antes, ¿no? 11 días antes de, el, o no sé si 12 de febrero, no sé si había 29 días ese año. Bueno, pues eh, eh, es cuando, cuando desarticulan esa caravana con 600 kilos que decían que iban a poner una bomba en Madrid y tal, lo que. En, 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 ahí cerca de... que iban por el corredor del Henares y todo eso, ¿no? Bueno, pues todo eso, todo eso eh, contribuía a más o menos demostrar la eficacia policial, ¿no? Y el, 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 de manera que lo que esto que nos cuenta Fernando Mújica de que, de que iban a hacer eso pero que, que, pero que iban a decapitar y puso pus la, pus la fecha del día 12 pues es muy plausible, es muy plausible ahora, lo que se encontraron fue una cosa diferente, ¿no? y diferente, que fue tremenda, ¿no? Claro, todo eso está dentro de, de, de eh, quién lo hizo. Bueno, ya trataremos de, de, de ver en hipótesis quién pudo ser. ¿no? El hecho es que se la dieron y como una hipótesis, eh, que, bueno, que yo eh, pongo aquí de momento, no, es que eh, indudablemente pues, de, debió tener algo de colaboración, aunque hubieran sido después otros o lo que sea, con, con, pero que hubo, que hubo una, una parte muy importante seguramente pues, de cloacas internas ¿no? que se la dieron. ¿no? Entonces, después, todo lo que ocurre después... ¿eh? que es donde ahí, indudablemente, si, si este escenario es cierto, indudablemente ahí hay un juego de, un juego de clanes <laughs> evidente, ¿no? Hay un juego de clanes evidente. Los que le venden al gobierno eh, eh, eso, a no ser que, lo, que, lo, que, que, que fueran los mismos que hicieron esto y lo hubieran engañado, ¿no? ¿Eh? Pero los que le venden parece que es, es una cosa que parece como que es, eh, 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 bueno, muy positiva para España, que es desarticular a la banda terrorista ETA, ¿no? O sea, por completo, ¿no? Entonces, eso, en principio, pues parece que eso pues es una cosa positiva y que le hicieron quien lo hizo era positivo. Ahora, lo que ocurrió, si fueron otros o fueron estos mismos, pues eso quiere decir que es una cosa tremenda, ¿no? Si hay colaboración para engañar al gobierno, ¿no? El gobierno se quedó absolutamente descolocado y no solo el gobierno, sino todas las fuerzas de seguridad. Por eso después. Eso, eso fue un movimiento telúrico, o sea, es que 200 muertos, casi 193 muertos, todo lo que ocurrió, toda esa bestialidad, ¿no? ¿Eh? Hombre, eso pone en evidencia a todas las fuerzas de seguridad. Son los primeros los que tienen que, que salvaguardar, y entonces, dentro de los movimientos que había dentro de ahí debieron ser tremendos, terribles, ¿no? ¿Eh? Terribles, de qué es lo que ha pasado aquí, tú qué has hecho, tú qué tal, tú qué cual. ¿No? Y entonces, bueno, lo que sí es cierto es que después hay, y que ya contaremos, ¿no? Hay después todo lo que es la versión oficial, que es una cosa que se construye, es una construcción, no, es, no tiene nada que ver con los atentados. ¿no? La versión oficial de 11M, todo lo que nos han contado, es una cosa que empieza a ocurrir a partir de un momento, que ya lo veremos eso, ¿no? ¿Eh? pero que eh, eh, eso es una construcción, donde se empieza a construir un nuevo sumario, un nuevo... ahí hay un, eh, juego, un juego dentro del... Por lo, lo, lo de lo que llamaba eh, música los, los clanes policiales. Y nos llevamos una sorpresa muy grande de cuáles son los clanes eh, que intervienen ahí en el montaje, por decirlo así. En fin, elementos, vamos a decir elementos. No vamos a culpar aquí a todo, ni por supuesto, ni a toda la policía ni nada. ¿no? Estamos hablando de elementos eh, que pueden ser más o menos llamativos y que pueden estar adscritos a, 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 a determinados clanes. ¿no? Eh, bueno, pues, pues, eh, eh, pues ahí, se, ahí, desde luego, se ponen, se ponen. Debe haber muchas peleas internas y, de, y al final, pues más o menos llegan a un acuerdo. Eso es lo que cuenta la música, ¿no? Sí, sí. Llega, sí, un sí. Acuerdo, ¿no? Llega un acuerdo, porque alguien había que poner paz ahí. Eso, eso eso era un eso era tremendo. Claro, el hecho, fíjate, si no había acuerdo, que el hecho de que salió el primer agujero negro salió precisamente por eso. Salió porque dentro de esos clanes, ¿eh? pues dentro para para, para, para coger fuerza y para decir, oye, que no os vais a, a salir con la vuestra, ¿eh? pues soltaron y, y le contaron cosas importantísimas a Fran Múgica sobre, bueno, sobre lo que se estaba montando, que era pues todo bastante falso, ¿no? O sea, absolutamente, que después se ha impuesto, se ha impuesto, pues porque, porque por mucho que se contara, no se dio todo para poder demostrarlo. Y en el juicio, pues, eh, 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 en la instrucción, por supuesto, en la instrucción policial, más o menos, es que la llevan de una manera que es que es pues, absolutamente, pues, bueno, pues para no. Para, para, para que no sepamos realmente qué es lo que ocurrió en el, de verdad en el 11M y que nos traguemos, pues otra cosa, ¿no? Que después eh, los jueces la sancionan para que ya como tragada, ¿no? ¿Sabes? Oye, pues todo eso, indudablemente ahí, en ese, sobre todo después, antes seguramente habría, pero después es muy importante el juego ese que, que ya, si quieres más en concreto, cuando salgan cosas, pues hablaremos de algunos de ellos, ¿no? Pero sí es cierto, ¿no? Ahora decía, hombre, eh, 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 es que. Eh, esto de los planes es una cosa lógica. O sea, los planes empezaron cuando Felipe González llegó al poder. Es una cosa lógica también cuando hay una, una política como la que hay en España, que es bastante que ha sido siempre, yo, yo, digo, yo digo, que no sé, no, no sé, aunque teóricamente la transición sirvió para restañar las heridas y para hacer una reconciliación y que todo, en el fondo, en el fondo no, hubo, no hubo una aceptación total ¿eh? de todas las fuerzas políticas. Eh, de eso, no hubo una, una aceptación. O sea, había una revancha todavía, había una revancha interna y los grandes acontecimientos que te, le dirige, te le dirigen a España por determinado sitio, ¿no? Eh, pues lo que hace de alguna manera es reeditar lo que yo llamo un poco pues, eh, eh, pues la guerra civil, la guerra civil de baja intensidad. O sea, la, la, la manera como en España eh, eh, se ha dividido la, la, la derecha y la izquierda, ¿no? Eh, es de una manera pues, que, que realmente. Enseña que no, no se ha llegado totalmente a un acuerdo de que estas son nuestras normas, nuestras reglas comunes y estamos de acuerdo con esas reglas comunes. No, no, no. O sea, aquí, eh, eh, eh. y entonces eso tiene como corolario que cuando se llega al poder, cuando llega al poder, por ejemplo, el Partido Socialista, lo primero que hace es, es oye, pues promocionar sus propias. Eh, su propia policía, eh, no sé cómo se llama, si el clan de Chamartín o, o como le llamaban, ¿no? ¿Eh? O el, pa, el, el, el clan Paulo Iglesias, o yo, da igual, ¿no? Porque hay personas muy importantes ahí, ¿no? ¿Eh? Muchas, de, muchas de ellas a lo mejor venían de la época anterior y tal, ¿no? O sea, pero, pero vamos, da igual, al final se hacen en clanes, ¿no? Bueno, cuando llega el, cuando llega el, 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 el PP al poder, pues eh, se elige eh, eh, la persona que está al frente de la. Dirección General de la Policía, es un señor que se llama Juan Cotino, que era eh, de Valencia, no que después fue vicepresidente de la... De Al la, pobre ha muerto hace poco, ¿no? Tiene, tiene también su parte, aunque no estaba ya eh, no el director general de la Policía ¿no? cuando el 11M, pero tiene su huella, está presente, tanto que él interviene el día 11 en algunas reuniones curiosas cuando él era vicepresidente de Bienaquia eh, ¿Por qué? Bueno, pues él, él es un personaje del Opus Dei, ¿no? ¿Eh? Y entonces pone... Pone a gente de, de lo pues, también en puestos importantes, de comisarías importantes en, 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 cuando, cuando gana a zonar. Bueno, pues eso es otro, otro nuevo clan, ¿no? Eh, concretamente, pues ahí además uno pues, tiene, tiene cierta importancia eh, cuando el 11M, ¿no? Que es, que es el, 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 el comisario general de Seguridad Ciudadana, Santiago Cuadro Jaén, pues también está adscrito al plan de Valencia, ¿no? Eh, clan sí. de ¿no? Eh, o sea, todo esto, ¿qué quiere decir? Pues que, pues que eh, cuando. En España, cuando han llegado eh, al poder diferentes partidos políticos durante esto, de alguna manera pues, han querido tener sus propias policías, ¿no? Y eso se refleja también seguramente con casi total seguridad, pues en, 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 en los servicios secretos, ¿no? O sea, pues, hay diferentes facciones que, que, de alguna manera pues responden a diferentes intereses políticos y no y como tú dices, no solo eso, es que como ese mundo, un mundo muy complicado, pues el mundo está muy infiltrado. Por ejemplo, como decía Fernando Mujica. Está muy infiltrado pues, también por los, por los eh, servicios secretos de Estados Unidos, por la CIA, etc. ¿no? Pues, eh, eh, y por, seguramente tienen relaciones muy importantes cuando la lucha antiterrorista. Además, eh, 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 esto da lugar, da lugar a, a, a relaciones que no son, que en otros países que no tienen problemas, como los que ha tenido España, que ha sido el terrorismo, ¿no? ¿Eh? Cuando tienes un país donde tiene el terrorismo y tienes una lucha antiterrorista, eh, el, el hecho de que haya clanes diferentes tiene una. Tiene una tiene una repercusión mucho más importante, ¿no? O sea, tienes por pues de pronto que, que, que si tú tienes eh, eh, un, un, un grupo terrorista que ha tenido casi como un, como un paraíso ahí en, en un balneario, ¿no? En, en el país vecino que se llama Francia, ¿no? ¿Eh? Que al mismo tiempo lo tiene controlado, ¿eh? Y tú tienes después eh, 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 infiltrados también de los servicios de seguridad, etcétera. Pues puede que haya relaciones, que se creen relaciones entre partes de esos, de esos servicios internos, eh, esos. Eh, servicios secretos o policías del país vecino y los que hay en España, por ejemplo, pues eso da lugar a que haya esa buena relación que había, por ejemplo, entre, entre esa policía eh, eh, del GAL por ejemplo, con, sí. con determinadas, con determinadas estas, y jueces, ¿no? Como la Le Verde y todo esto, ¿no? En Francia, ¿no? O sea que se crean, ese es un mundo, eso es un es un mundo pues que, que no emerge, ¿no? Pero es un mundo que es el, 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 el en el que se cuecen to, casi todo, ¿no? O sea la, la juez Lever que como tú afirmas en el libro es, está en la masonería francesa también que es que, fíjate, Opus de masonería es, es, un, es, una, es una amalgama de cosas tan, tan, pero insisto, es que el libro está tan, tan bien construido que es, que es muy difícil eh, rebatir todo lo que dices aquí si, si te parece, Ignacio, vamos ya a ir a, a, a cómo se construye la versión oficial y luego si quieres hablamos de sociología y sobre todo de historia, porque a mí me interesa conectar esto con ciertos acontecimientos de la historia de España. ¿no? La, la versión oficial se construye en primer lugar a partir de la acción de los TEDx, que es eh, esa parte de la policía que se dedica a analizar los explosivos, etc. Eh, vayamos primero con los TEDx, vayamos primero con el componente de los explosivos. Titadín versus goma 2 Eco. Para la gente que no sepa nada de esto, o que a lo mejor no son españoles, que hay mucha gente que nos sigue que no son españoles y quieran in interesarse por lo que tú comentas, por qué es tan importante para la construcción de la versión oficial del 11M, del atentado terrorista de que se hizo hace 20 años, la cuestión de, de los explosivos, y por qué eh, es importante esa acción para luego cómo se desarrolla. Eh, el juicio, tanto lo que, lo que es eh, la acción del juez del Olmo como la acción del juez de Bermúdez, la redacción del sumario y la redacción de la sentencia final. Vamos por ahí. Bien. Bueno, mira, eh, hay una, 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 una parte objetiva de lo que es cualquier investigación y que cualquier investigación, eh, que todo el mundo entiende que tiene que hacer, y es, y es descubrir los hechos, analizar las pruebas, eh, analizarlas y descubrir los hechos. Entonces, independientemente de la importancia que tú dices, o sea, el explosivo era fundamental, saber cuál era el explosivo. Era fundamental porque es que es lo primero, porque tú analizas un explosivo y ese explosivo puede dar lugar a que eh, bueno pues apunte a determinados grupos terroristas que lo utilizan. Lo cual, eh, no tienes por qué hacer una, una absoluta eh, 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 derivada de que, como este explosivo lo utiliza esto, son ellos, porque ese explosivo puede cogerlo a otra gente y querer echarle la culpa a ellos y utilizarlo. Cuidado, ¿eh? hablaremos de eso que es muy importante. ¿no? ¿Eh? Pero es fundamental analizar el explosivo. Entonces, el explosivo, ¿eh? Eh, porque eso que tú me dices, vamos a ir a la versión oficial, la versión oficial está basada primero en una, eh, en una destrucción ¿eh? del, del verdadero atentado. ¿no? La versión oficial se basa en que desde la mañana, cuando empiezan a hacerse los análisis de las cosas, a todo apunta a un determinado sitio, que es el explosivo, al titadín. ¿eh? Y como el titadín es el explosivo que utiliza ETA, las cuerpos de seguridad, todos, ¿eh? dicen, ha sido ETA. Y lo transmiten a los políticos, y todos los políticos dicen, ha sido ETA. Todos menos, en principio, el PP, que fue el que menos lo dijo, curiosamente, ¿no? Aunque después se enzarzó y, se, y ya se metió en ese, en ese berenjenal en el que le metieron, ¿no? Pero que, pero que en principio, era Piarreche, era, era todo, todo el mundo, ¿no? ¿Eh? Los, 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 los periodistas, todos. aquí Gabilondo, del que hablaremos, me imagino. Sí. Iñaki Gabilondo. Eh, Z, por la mañana, todos, todo Z, ¿no? Eh, 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 por el quitadín. Entonces, es muy importante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los análisis? Cuando, cuando hay un atentado, lo primero que se hace, lo primero que interviene para, para ver, eh, que es, eh, eh, son coger muestras rápidamente, ¿eh? son los TEDAS, son los que van los primeros, los artificieros, ¿eh? son los que, los que entran en el lugar porque son los que tienen la especialidad esa de, de asegurar la zona para que no haya más otras bombas. En fin, son los más especialistas. Entonces, lo primero que hacen también para saber es qué es lo que hay es analizar. Un ¿sí? eh, 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 resto lo dan rápidamente y lo lleven al, labo al laboratorio rápido que tienen los TEDAX, que no son los auténticos especialistas en análisis, eso es la policía científica, ¿no? Pero ellos tienen un buen laboratorio ¿eh? y que analizan. Y entonces, pues llevaron esto y analizaron eso. Después, ellos, y esto lo ha reconocido la, la, lo que, la perito TEDAX, que era. Eh, que eh, la perito TEDAS que tiene la unidad central de, eh, de explosivos, de, de, de los TEDAS, de la unidad central, pues ella, di, di, que después se les dijo de todo, pero sí reconoció que hubo por la mañana, eh, que hubo por la mañana, porque le preguntó el juez Bermúdez, por la mañana se hicieron los, los análisis. Y es que se vieron a hacer como a las 10, a las 11, porque es que habían pasado ya tres horas, habían cogido esto, lo mandan a hacer una cromatografía de capa fina, que es el análisis primero que se hace que es de lo más eficaz, se tarda media hora. O sea, que podían a las 10 de la mañana, lo más seguro es que lo sabían. ¿no? Esto es muy importante, esto es muy importante porque eh, eh, lo que se dijo después y la versión oficial, y aquí está, entramos en la versión oficial, la versión oficial después no reconoce que hubo ese análisis. Después dice que se analizó todo a las 2 y media de la tarde y te dice que los análisis que te, que, eh, que te dan, que no se podía saber, en fin, análisis de... Ya ahí fueron de, 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 de varios focos de explosión, o de, o de casi todos, ¿no? De, de 10 más 2 que eran controlados, dos focos de explosión controlados. Y dicen que no podían saber, ¿eh? en los análisis dicen, no, nos, no, no se puede saber, esto es una dinamita, pero no podemos saber de qué tipo porque está como volatilizado. todo eso es falso, es mentira. Es mentira porque es imposible, imposible, no ha habido, no ha habido en los 900 eh, atentados de la ETA, siempre las fuerzas de seguridad han... Analizado los restos de explosión y han dicho el explosivo que era. Y aquí, de repente, hay no, no eh, o sea, con casi un 100% de eficacia. Y aquí hay 12 focos de explosión, es decir, 12 atentados, 12. Y de esos 12 atentados te dicen que no han averiguado ni uno. Eso es mentira, ¿no? O sea, está claro que era cuando se le decide dar el cambio al el cambio este. Hay un dato más, este es muy importante para saber que realmente, como poco, porque puede que haya como decía Cáceres Badillo que fue un TEDx de, de Madrid, no de la Unidad Central, que, a, que por, por lo que vio, por los daños, eso le parecía que era explosivo militar, decía, porque estaban totalmente cortados los estos, y el explosivo militar como el C4, pues corta por lo visto, y entonces, pues decía, pues es muy probable que también hubiera, o sea, que, porque no sabemos, qué, pero que había Titadín, eso es lo más probable, ¿no? Y no solo eso, sino que después esto es muy importante. O sea, el CNI, el CNI... Desde el primer momento fueron los que dijeron que era ETA y no solo eso, sino que cuando hicieron ya que estaba todo el, el incluso cuando ya estaba el montaje de cambiar el atentado para decir que no había sido ETA y había, había empezado todo el proceso de destrucción de pruebas porque esto que estoy contando ¿eh? de que no se han analizado los restos es porque había miles de restos que habían cogido los Tedas y también la policía científica y simplemente no se analizaron no se analizaron nada más que una parte pequeña que de una manera muy rara para decir, eh, para decir que no se podía saber, ¿no? que es lo que hicieron los TEDA. No mandaron después, como mandan los protocolos, todos esos restos a la policía científica. Eso no existe en la historia de la criminología. ¿eh? Ignacio, Ni... perdona, perdona que te interrumpa, incluyendo en esos restos los propios vagones de los trenes donde explotaron las bombas que fueron destruidos. Esto sí, para es la que, que no lo sepa. Eso empezó, es que eso empezó dentro de ese proceso destructivo, yo estoy eh, describiendo el, del, el primero, el de los análisis, ya empiezan a, a cambiar las tornas. Claro, luego, lógicamente, tenían que destruir todas las pruebas para que no se pudiera volver a analizar. Y es lo que hacen, ¿no? O sea, es que destruye, es que se, se destruyen los trenes. Eso no cabe en cabeza humana. Yo he estado, yo he estado viendo hoy, eh, bueno. Es tremendo, ¿no? He estado viendo una entrevista a este avión donde es que se me revolvían las tripas. O sea, ¿cómo, pero ¿cómo pueden tener, o sea, hablando de los conspiradores, pero usted, usted que dice que no es conspirador, ¿cómo puede entender que en la historia, que no ha habido en todo en ningún país, eh? o sea, vamos a ver, cuando Gaddafi, la Log, el, el, el accidente de avión de la Logit, eh, de la Logit, eh, que mataron a 400, 500 personas, se lo atribuyó a Gaddafi, eh, Y fue ahí en, en Logit, ¿no? ¿Eh? Y entonces el, 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 el avión, todos los restos de ese avión, se, se, se hizo un hangar, y todos esos restos se fueron juntando y al final apareció un avión reconstruido con todas las piezas juntadas para que además pudieran analizarla los seguros, los todo, el, el, los servicios de, de la policía, todo. O sea, se guardaron durante 10 años, 15 20 creo que todavía sigue ahí. Lo de Valencia, el, el, el que pasó en Valencia, el, el metro de Valencia, lo de lo de lo de lo de. Lo, lo de Galicia, los eh, trenes audio de Galicia, los trenes guardados eh, con, 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 y además con los jueces diciendo que no se podían, que no se podían tocar, ¿eh? Pues años y años. Y los del 11 en el peor atentado, a las 48 horas empiezan a desguazarlos. Eso es una cosa, solo eso, ¿eh? Es para que, bueno, pues no sé, para, para desmontar todo toda la estructura de lo que ha pasado del, del Estado y de todo, ¿no? O sea, ¿cómo se puede cometer esa, 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 esa fechoría, ¿no? Bueno. El hecho, vamos a, a, al tema. Titadín, pues hay, hay, hay un dato impresionante, ¿no? O sea, que, 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 que es, hombre, el CNI es importantísimo, el CNI no le engaña a nadie, ¿no? Ellos engañan mucho, ¿no? Pero, pero a ellos nadie. ¿no? La policía trabaja para ellos. Se eh, están infiltrando. No es que estén infiltrados, es que hay muchos, muchísimos policías, guardia civiles. La guardia Civil está absolutamente unida al, al CNI, es muy importante, ¿no? O sea, no, bueno, pues. Eh, eh, Descallar en sus memorias, eso es una cosa que saco aquí en la nueva edición. ¿eh? En la, cuando él estuvo en la comisión de investigación, simplemente se eh, dijo, pensamos que era ETA, pensamos que era ETA, ¿no? ¿Eh? Y que, eh, en fin, y que, y que eh, hombre, nos hemos equivocado, yo lamento y tal. Hombre, también es verdad, es una responsabilidad grande porque decía: no es lo mismo que se equivoque cualquiera que diga que es ETA, no es lo mismo que se que diga no es lo mismo que alguien diga que es ETA a que lo diga el CNI. Y dice, si nosotros decimos una cosa, eso va a misa, quiere decir con eso, ¿no? Bueno, pues en sus memorias dice una cosa que no dijo en ese momento y que hubiera sido importantísima que lo hubiera dicho en la comisión de investigación, porque si, si descallar que es el, el director del CNI, dice esto que voy a decir yo ahora, ¿no? Pues la investigación tendría que haber, los, 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 los abogados tendrían un material muy importante para investigar y para llamar a gente y a testigos, porque dice exactamente... Eh, 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 de que cuando es el 11M por la mañana, se reúnen los, los dos servicios importantes antiterroristas del CNI, ETA e Islamistas, hacen una cuestión en común para ver qué es lo que ha pasado entre unos y otros, y por la mañana reciben una llamada, una llamada de la policía eh, y les dice, es ETA, porque lo que ha estallado en los trenes es Titadín. Uh -huh. Es decir, o sea, al CNI. La policía le dice, según Descallar en su es memoria, que es Titadín. Eso lo llega a haber dicho en la comisión de investigación, y entonces lo mínimo que tenía que haber hecho los abogados en el juicio es citar como eh, testigo a, 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 seguramente, pues a lo mejor a Descallar, para decirle quién es quién es, eh, 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 qué, 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 quién de su cuerpo estaba ahí, quién, quién llamó, qué parte de la policía, para ir tirando del hilo eh, y, y llegar al policía que dijo que eso era Titadín, ¿no? Hasta que, que claro. reformase porque es que eso era fundamental. Bueno, con esto, ¿qué quiero decir? Todo esto, eh, eh, por supuesto que seguramente este, eh, está, está yo titadín, porque era, eso entra dentro de parte de la tesis. No sé si ya debo decirlo, no, pero una tesis. A lo mejor que tengo que. Pues que, 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 que el atentado probablemente se, se hizo. Es un atentado lo que se llama de bandera falsa de ETA. ¿Por qué es de bandera falsa de ETA? Pues en el sentido de que. De que de que es muy probable que no la haya hecho la ETA, es muy probable porque es, una, es, una, es un atentado que es casi militar en su, en su ejecución. ¿no? Eso no lo pueden haber hecho, por supuesto, vamos a olvidarnos esos muritos, que eso no tienen nada que ver con nada. ¿no? Eh, 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 es una cosa hecha por mercenarios, una, una eficacia impresionante. ¿no? Pero el, 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 eh, eh, se, se me ha ido ahora el, el, el libro que, lo que quería contar. Eh, Querías contar un poco que, que la operación sí. llega un momento en que, en que piensas que es una operación de falsa bandera. Sí sí, ¿eh? sí, sí, ¿te, sí, te sí. Quiere bueno, aparentar bueno, que es de claro, claro, no claro, que, que, que eh, tiene. O sea, ¿qué es lo que ocurre? O sea, que, que, que el, el, el que, como es un hecho casi, y después la pericial de explosivos. Que hizo el juez de Remúdez, aunque fue una cosa muy irregular y tal, de, de lo poco que se podía decir es que había Titadín, aunque después él dijera todo lo contrario, ¿eh? porque, en fin, eh, la mistificación que tienen los jueces es una cosa y, sobre todo, él es número uno. Eh, 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 o sea, ahí, o sea, es cierto, había, había Titadín, y entonces, eh, 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 o sea, ¿por qué, por qué digo que, es un, eh, que puede ser un atentado de bandera falsa Porque, pues, precisamente, primero por el hecho de que lo había, ¿no? ¿Eh? Y segundo, pues porque era muy importante ¿eh? que el gobierno pues, creyera que eso, que eso era ETA. O sea, aquí, aquí se forma todo un galimatías tremendo, ¿no? ¿Eh? Un galimatías sí. tremendo, pero todo está basado en que, en que el, el gobierno, el gobierno, de alguna manera, eh, 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 le han pillado, le han pillado con, con el de los de, del helado, ¿no? Esa operación, esa operación del día 12, que era una operación que iba a ser exitosa para ellos, ¿eh? De repente se encuentran con un atentado ¿eh? en el cual ellos mismos, me imagino que se alarmarían enormemente y, sobre todo, cuando vieron que, que, que todo el mundo y todas las y y todas las eh, eh, y, y, y las fuerzas de seguridad y la policía decía oye, es que ha estallado Titadín, porque si se lo dicen al CNI, se lo dijeron también al gobierno y a todo el mundo, sobre todo al gobierno, ¿no? ¿Eh? Pues si ha estallado Titadín, pues el gobierno debería tener un miedo enorme, porque dice, oye, se nos ha, esto se ha ido de las manos. A nosotros nos han metido una cosa. Estamos antes de las elecciones, ¿no? Y de repente no tenemos esto. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué pasa, no? ¿Eh? Entonces, eh, eh, el, el, lo, que, lo, lo que está claro, ¿eh? yo creo, es que desde luego eso es muy complicado. Es muy complicado que ni siquiera que lo hiciera la ETA por el grado de infiltración que tenía la ETA, del que ya hemos hablado, ¿no? ¿Eh? Sí, eso lo llegas a decir en el, en el libro bastante, que ETA er, en ese momento era una organización que estaba en las últimas. Estaba totalmente infiltrada por la policía y la inteligencia española, y que la idea era que había un clan eh, policial que le podía ofrecer en bandeja a Aznar la victoria, pero que al final ocurre todo lo contrario. Un día antes de, de, esa, de ese descabezamiento de ETA que se había ofrecido el día 12, y es el atentado terrorista del 11 de marzo, en el que, insisto, insisto mueren, son asesinadas 200 personas. Sí. Eh, es Fernando, Fernando Mujica además, quien dice en una segunda intervención que tuvo una, en, en, en un coloquio con Luis del Pino, es Fernando Mújica el, el que incide más en, esa, en esta cuestión del día 12 y dice como sus propias fuentes, su propia policía decía: no se creían lo que habían pasado. Y dice: se nos ha ido de las manos, se nos ha ido de las manos, lo tenían controlado. Y dice: se nos ha ido de las manos. Eso es lo que, lo que dicen. Eso es, eso es como está la policía. O sea, ¿cómo se le puede ir una cosa de las manos? Bueno, eh, te la han dado, es que te la han dado, eh, indudablemente, ¿no? Entonces, perdona, te, te he interrumpido y vas a hacer una pregunta. No, simplemente quería continuar la pregunta en plan. Ese, pero has hecho bien hacer el inciso. Ese se nos ha ido de las manos, ¿cómo lleva luego al paso de la, del, del titadín a la goma do seco? Y por tanto, el paso de la hipótesis ETA a la hipótesis atentado islamista. Bueno. Aquí entramos de, lleno en, en el, en, entramos de lleno en la mañana del 11M y en el, en el núcleo de la cuestión, ¿no? Y en el núcleo, o sea, de, en, 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 eh, en la constatación de que el 11M ha sido el atentado político por excelencia, ¿no? O sea, ha sido absolutamente político para obtener unos, unos, eh, 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 unos resultados políticos, ¿no? unos, unos beneficios políticos ¿eh? y eh, hechos para, para, con, con ese objetivo, ¿no? O sea, mucho más, ya sabemos que todos, que por supuesto las, 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 los grupos terroristas tienen su tienen sus sus tienen sus eh, 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 tienen sus objetivos políticos. Lo matan porque quieren extorsionar para conseguir determinadas cosas. ¿de acuerdo? No, pero este caso es, es no son los terroristas, ¿eh? son, es la política la que irrumpe totalmente dentro de lo que es la no Y entonces, ¿cómo irrumpe? Es que eh, eh, irrumpe primero, pues con el propio atentado, un ¿no? atentado que engaña. Engaña totalmente al gobierno. ¿no? Esperan una cosa y se encuentran con otra. Y una vez que están, que están ahí eh, y que se encuentran con eso, pues en esa mañana, esa mañana fue una mañana tremenda, turbulenta. Sí, sí. Una mañana en la cual hubo, hubo de todo. Acordémonos cómo Otegi enseguida salió, eran noticias por aquí, por allá. Otegi dijo que eso no tiene nada que ver con ellos. ¿eh? Sí. Perdona, sí. y además tú en el libro eh, muestras una supuesta conversación de Otegui telefónica después de que él saliera a la eh, en televisión diciendo no ha sido ETA, no es su modus operandi, y esto suena a eh, sus textual textuales resistencia árabe, luego él hablaría de islamismo, pero luego él, tú pones en el libro como tiene una conversación telefónica filtrada en la que él afirma no estoy seguro de lo que he dicho, mi vida corre peligro, a lo mejor me tengo que ir de mi pueblo. O sea, eso hasta Otegui lo dice y lo muestras tú en el libro. Bueno, eso, eso es que creo que está en la. o algo parecido, está en, en la nota, famosa nota de las 13. de las 15, eh, 41 creo que es, de la, del CNI, donde sigues echando las culpas a ETA y pone las razones por la que tal, está esa parte de lo que dice Otegui, pero está tachada. Lo que pasa es que el país el país la filtró. Y entonces por eso sabemos más o menos que eh, que Otegi dijo eso, ¿no? O sea, que no la sí. tenía todas consigo, ¿no? La, no la tenía todas consigo. ¿eh? Claro. Bueno. Pero eh, desde luego, lo que ocurre esa mañana es que, eh, 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 es que se plantea un tema que, del cual por de pronto los políticos hablaron unos y otros y se so, so lo dijeron entre ellos, ¿no? ¿Eh? Que fue eh, esta, esta, eh, una, una, una periodista del mundo oyó en una tertulia, como Rubalcaba y Zapatero, dijeron a las 9 de la mañana, lo dijeron, ¿eh? que si esto ha sido ETA, nos echan del mapa y que si ha sido. Y que si ha sido islamistas, ganamos. O sea, ¿eh? o sea eso sí, lo oyeron. ¿eh? Eso se dijo por muchos lados. Estaba ya latente ¿eh? una lucha política por el atentado. Estaba latente ahí. Pero lo que es increíble ¿eh? es que eh, eh, lo que es más difícil de entender, además, más seguramente por la gente, es que ya en esa mañana se, se empieza a negociar cosas relacionadas con el atentado. Yo creo que aquí, eh, eh, aquí eh, yo creo que es una de las grandes aportaciones. Que, que yo he hecho en la investigación porque me di cuenta de esto, ¿no? Y, y la verdad es que lo he contado y lo que me sorprende es que, es que no se hagan eco, que no se hagan eco ningún periodista de eso que he contado, porque es la cosa más determinante y más eh, eh, inquietante de todo lo que pasó en el con una famosa eh, eh, alocución que hizo ni más ni menos que a las once y media de la mañana el periodista Iñaki Gavirondo. Sí. Iñaki Gavirondo eh, estaba ya en... en, en, en estaba en, 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 en haciendo yo unas cosas muy raras de hacer, porque si eso había sido ETA, ¿eh? lo primero que hace es entrevistar primero a Carot Rovira, que era pues un apestado, ¿no? era, era la persona que había negociado en febrero en, febrero, en Perpiñán, ¿eh? que había eh, negociado en Perpiñán eh, eh, con, con ETA, pues por lo visto, cuando era vicepresidente de la, de la Generalitat, había eh, pues que ETA. Atentara en todos los en, en todos lados de España, menos en Cataluña, ¿no? Entonces, eso fue, le valió porque lo filtró, eso estaba controlado por el, por el CNI, lo filtraron. ¿eh? Es una cosa también curiosa, eso, que en fin, bueno, pero no vamos a entrar ahora, ¿no? Pero lo filtraron y, y entonces le valió el puesto. Bueno, pues este que debía ser un apestado, lo está entrevistando como gran figura, lo está entrevistando eh, 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 Cabilondo, ¿eh? y además, de una manera que él ni, vamos, él, fuerte como diciendo. Que tomen nota, ¿eh? dice al final de su alocución, ¿eh? que tomen nota los que, los que tienen, los que pueden hacer que cese el terrorismo, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Para, que, para, que, para que dejen ya de sonar las metrallas, lo que sea, ¿no? O sea, una cosa como, como diciendo, equivistante, ¿no? ¿Eh? Y después, justo antes de esa locución que tiene, pues es que está ahí Jonathan Fernández, que es del grupo El Carre, que es un grupo pues, de la fina R Batasuna, ¿no? Scisión, más suavón, ¿eh? y tal, pero. Totalmente de ese mundo, ¿no? Y entonces, eh, Jonathan Fernández, eh, eh, pues, eh, hace una, 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 esta, pero una, entrevistándolo a Gabilondo como un viejo amigo, vamos, y, y, y diciendo cosas así como dice al final de que esto hay que arreglarlo juntos, no a cabezazos, o sea, con 130 heridos que ya había, muertos que había en ese momento, como dijo Gabilondo, el tío diciendo eso, ¿no? esto hay que arreglarlo juntos, no a cabezazos, o sea, pero esto, esto que es, ¿no? Y, y el otro... Virondo, en ese momento le despide, le dice muchas gracias Jonan, y de repente se pone a leer un texto que dura cinco minutos que es impresionante, es impresionante, que es un texto que incomprensible, de hecho la gente no lo comprendió, yo lo analicé, me sorprendió, lo analicé y creo que es clarísimo, ¿no? Bueno, pues en este texto que está leyendo está viendo como que, sí, todo lamentándose tal, 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 cual, ¿no? Pero que, pero que dice como que, que esto es una oportunidad para que pasemos página y para que inauguremos un tiempo nuevo, dice, un tiempo nuevo, un tiempo nuevo que, que necesita políticos, dice, políticos que hagan política mayor, ¿eh? como la que hicieron esos que trajeron la transición, que pactaron, donde se pusieron de acuerdo las diferentes posturas de todos los españoles y hicimos esto, o como los que hicieron el pacto de la Moncloa. Y dice algo así como, no sé, otro, hubo otras ocasiones en que esto pareció que fue posible, pero no fue posible, está refiriéndose a las negociaciones, coreta. Y entonces está planteando ni más ni menos que un cambio, un cambio de modelo de estado en negociación con los con los con los esto, no lo dice claramente, pero se se sobreentiende totalmente. Y después encima, en una segunda parte de esa locución, además dice que si no hay esos políticos de política menor, ¿eh? De mayor, que si son de política menor, que son, ¿quiénes son los de política menor? Pues los que solo hablan de que van a acabar con el terrorismo, los que van a hacer, como él dice ahí en ese momento, ¿eh? en esa manifestación, poner ese emblema de que todos con la Constitución y contra el terrorismo. O sea, si nos si no hacéis lo, esto y hacéis eso otro y hace como una especie de advertencia. Yo os digo que en menos de siete, que antes de las siete de la mañana de no sé qué, no dice lo que es, pero es una cosa amenazante. Ocurrirá acaso, parece que va a ocurrir algo, ¿no? Que, 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 si no se hace lo que él quiere, ¿no? Bueno, es una cosa alucinante. Pero, pero eso es, es, que, es que no se entiende, pero ¿qué está pidiendo este, no? ¿Qué está pidiendo? O sea, está una cosa. Nadie lo Nadie reparó, claro, porque sería este tío. Este. No, 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 estaba dirigiendo al gobierno, claramente. Y aznar seguramente, aznar seguramente, ¿y por qué está... O sea, lo que pasa es que no tiene sentido que de repente alguien empiece a leer unas cosas para, ni más ni menos, cuando estamos en el peor atentado de la historia, de nuestra historia, ¿eh? que venga un señor a decirnos con los cuerpos calientes de nuestras víctimas, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Diciendo que hay que hacer... Que hay que hacer un pacto, una negociación política con estos asesinos. O sea, es que es una, es una cosa, no lo dice así claramente, pero se sobreentiende. no Entonces, no tiene sentido, no tiene sentido. Eso solo se puede hacer. Solo se puede hacer si se tienen bazas importantes para hacerlo. Solo, solo, porque si no, si no, si es que, es que te tienes que ir del país, ¿no? Como, como dijo, como dijo Otegui, tendremos que irnos. ¿Eh? O sea, si hemos sido nosotros, tendremos que irnos. Bueno, todo esto lo hizo. Lo hizo eh, eh, Javier, eh, nada más, dando por supuesto, era ETA. Claro, aquí viene el, el momento, eso que nos está describiendo. Nos está describiendo que, había, que es que había una política por detrás, que se, que se, que se pretendía unos objetivos políticos, eso está claro, está claro, ¿no? Porque además, ¿cómo se corrobora esto? Pues se corrobora con ese otro momento, que fue, por cierto, fue el Luis del Pino, el primero, el primero en, en fijarse en esa frase, ¿no? ¿Eh? Que yo voy a decir, pero que, que es curioso porque es que esa frase tiene todo. todo todo cobra todo la, toda la, 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 el sentido con todo eso que pasó en esa mañana y que está describiendo que eso que le están diciendo cuando Aznar responde lo que yo voy a decir ahora, Aznar es su primera locución al, a la nación. ¿eh? Y entonces dice, en ese momento, dice una cosa que es impresionante: que dice España no va a cambiar de régimen ni porque los terroristas maten ni para que dejen de matar. Ni para que, además, ni para que dejen de matar, que parece que están diciendo que le están amenazando. ¿eh? Bueno, pues no va a cambiar de régimen. Entonces, claro, tú preguntas, pero ¿es lógico que Aznar dirija eso al pueblo español? O sea, ¿el pueblo español puede pensar ¿eh? que su presidente Aznar ¿eh? está en conversaciones de cambiar de régimen en España porque estos tíos se han cargado a, a casi 200 personas? Es imposible, ¿no? O sea, Aznar se está dirigiendo a alguien. Está dirigiéndose a alguien. Y añade además, ¿no? No hay negociación posible con estos asesinos. Por cierto, Aznar no, no cita a ETA, ¿no? Habla de terroristas, ¿eh? Pero da igual, ¿no? O sea, dice, no hay negociación posible con estos asesinos. Quien decide es el pueblo español. Está hablando de ese núcleo ¿eh? que, de, que es precisamente la Constitución, nuestras, nuestras, en fin, lo que lo, lo que, la, 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 nuestra norma fundamental que nos une y que nos debería unir a todos, ¿eh? es lo que Aznar está diciendo que va a defender. Que va a defender. ¿Eh? Y es al revés, antes lo que, lo que en una locución está diciendo que había que, que cambiar, ¿no? ¿Eh? O sea, es una cosa impresionante, es chocante, sobre todo. No tiene sentido ni una cosa ni otra, pero to las dos juntas tienen todo el sentido. Y claro, es de, es de, es de pensar que seguramente había, había unas, una interlocución interna que llegó a Aznar, no ya de por esa locución, esa locución a lo mejor fue constatar acta, ¿no? Pero esa, esa locución es muy importante porque entendida en el contexto eh, te ayuda a entender, valga la redundancia, eh, todo lo que pasa durante ese día y los días posteriores. Yo, cuando leía esa parte del libro, eh, bueno, evidentemente recuerdas cuando asesinaron a Ernest Juke, cuando la ETA mató a Ernest Juke, que fue un año antes, en el 2000. Yo todavía recuerdo, yo era muy joven. Eh, que en, digamos, en, 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 en el acto que se hizo en homenaje a Ernest Juk, habló una periodista de la SER, Gema Nierga. Eh, y, y, y yo, cuando estaba leyendo esta parte de tu libro, me acuerdo perfectamente lo que ella dijo, porque en pleno casi sepelio, el cadáver estaba caliente de Ernest Juk después de que le habían metido en, un, en su garaje, en su, de, de, de su casa en Barcelona, dos tiros en la cabeza y la ETA la había matado. Dijo Gema Nierga esta frase. Eh, Ustedes que pueden dialoguen, por favor. Y que era una frase sorprendente, pero te lo cuento sí, claro. porque ocurrió un año antes de esto. Y, y, y entonces, al leer esta frase de Aznar y recordarla, dijo: Digo yo, ahora lo conecto con esto que dijo Gemanierga. En plan, ¿qué está impulsando la cadena SER ahí? La cadena SER, que es del Grupo Prisa, y el Grupo Prisa tiene una gran relación con el PSOE. El PSOE siempre ha tenido el proyecto de esa España federal-confederal asimétrica. Eh, donde, donde bueno, donde incluso pudiera existir hasta el derecho de autodeterminación de las regiones, y evidentemente Aznar y el PP eran un obstáculo para ese tipo de, de compromiso político, y lo que está claro es que el 11 m desarticula al PP al PP de Aznar hasta tal punto de que luego el PP de Rajoy, como tú bien dices, eh, eh, pues, pues asume completamente ese proyecto del diálogo entre comillas con esas fuerzas que quieren descentralizar eh, España y, y luego esto cómo se luego te voy a preguntar por la mochila sí, yo antes, a... este... antes de que más esta pregunta quiero matizar que bueno que por supuesto esto, eh, eh, esto no queremos decir que eh, ni que, no queremos decir que ni que el PSOE, ni que tal son a, 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 los que han hecho no tenemos ni idea quién ha hecho el atentado. no 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 idea. lo que estamos describiendo son eh, hechos hechos eh, eh, muy eh, significativos, ¿no? Eh, en los cuales, eh, dentro de esos hechos, pues eh, se revela que justo cuando vienen los atentados, se desata una lucha política. Una lucha política relacionada con los atentados, lógicamente, porque es que está, tiene que estar relacionada con los atentados, ¿no? Si no, no tiene, no tiene sentido, ¿no? Entonces, el, 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 dentro de esa lucha política, eso es lo que tú, y además enlazo con, la, con, la, con esto, que lo que tú dices lo que desata ¿eh? en ese momento el que Aznar no se pliegue porque eso quiere decir que él no se pliega a eso es es que en ese momento es cuando se da el cambio cuando se da el cambio a los atentados sí. porque es, no sé, ¿qué es lo que nos está qué es lo que nos está describiendo este este primer este, este, primer, este primer tramo de la mañana en el cual era titadín todo el mundo dice que Zeta en eh, la propia locución se dice tal pero se introduce ese elemento que es el elemento de la negociación del cambio y tal que es un elemento de 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 algo de diálogo para cambiar el tema qué es lo que está describiendo esto bueno pues que pues que estamos ante un atentado de ETA pero que de alguna manera eh, ¿Eh? Se puede buscar con ese atentado, por las causas que sean, pero se puede buscar con ese atentado ¿eh? el cambiar el modelo político de alguna manera, o ir evolucionando hacia un modelo político. Eso es lo que parece que está incubo en ese momento. Pero, eso, si Iznar hubiera entrado y, y no hubiera dicho eso y hubiera entrado en eso, en el tiempo nuevo, ¿claro que probablemente no habría hecho falta cambiar el atentado. No habría hecho falta porque. Porque eso se podría ¿eh? es la es como bien dice eh, eh, Luis Del Pino no es la tesis de Luis Del Pino de Omac le llaman la tesis Omac ¿eh? sí. de que esto ¿eh? quien hizo esto iba a hacer, iba a hacer, eh, iba ser como como el atentado de Omac ¿eh? que en realidad fue hecho por las por los servicios secretos eh, británicos no ¿eh? pero eh, echaron la culpa a una rama salvaje de de a una rama una rama salvaje de lira, IRA ¿eh? Del IRA, de manera que de alguna manera propiciaron el, el, los, las conversaciones de paz en, en, en Irlanda. Entonces, más o menos es la tesis de, de, de Luis del Pino, en el cual esto, pues a lo mejor pretendía eso mismo, con este atentado de, 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 que, se, que se atribuye a ETA, ¿no? ¿Eh? Se puede, en un momento dado, ¿eh? atribuirlo a una rama extendida de unos locos que la propia ETA, pues dijera. Ay, no hemos sido nosotros. Esos unos que se nos han ido, pero de que de alguna manera, eh, pues se intentara vender al pueblo español que se iba a restañar todo porque ETA iba a abandonar eh, las armas, pero pero que también se iba a evolucionar políticamente. Eso es lo que se quería vender por ahí, por ahí. Claro. Pero Aznar no entra, o sea, Aznar no entra. Entonces, tampoco Aznar creo que sabía cosas. Que después fueron saliendo y que lo dejó desarmado y se quedó ahí con, mirando, en fin, eh, eh, a la Luna de Valencia, ¿no? Eh, esto, sí. él, 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 pero desde luego, eh, él se niega, y entonces, como se niega, y se dio a negar ante sus interlocutores incluso antes, cuando él habla a las dos y media, en ese momento es cuando empieza una operación, ¿eh? que es una operación que es la de cambiar ese atentado que iba a ser probablemente atribuido a ETA y todo el mundo hubiera estado de acuerdo, siempre y cuando se cumplieran determinadas condiciones, pero como parece ser que no se iba a cumplir, ¿eh? se empieza a cambiar el atentado y se... Eh, lo que todo apuntaba. O sea, y nos olvidamos de qué, de los hechos. ¿Qué hacemos? Destruimos los, estos, no vamos a dejar ninguno, nada de lo que ocurrió, porque eso delata realmente lo que hubo. O sea, ETA o sea, un atentado de bandera falsa, que es lo más probable, ¿no? ¿Eh? Pero, está claro, esos son hechos, hay que destruirlo todo y empiezan a traer de paso un nuevo, nuevos escenarios, desaparece el escenario fundamental, que son 12 focos de, 12 focos de explosivos, de explosiones en, en trenes, desaparecen todos y aparecen, no focos de explosión, sino aparecen un, una cangú con unas cositas y sobre todo una mochila por la noche, en dependencias policiales, que ese es el nuevo escenario. El nuevo escenario no es Atocha, ni Tellez, ni el Pozo, el nuevo escenario es la comisaría de policía, de Vallecas, con una mochila, con ¿eh? una mochila en la cual dentro hay un nuevo arma del crimen, un ¿eh? nuevo arma del crimen, que es un explosivo, que es jomado seco, ¿no? ¿Eh? y no solo arma con un artefacto, pero no solo arma del crimen, sino además el artefacto fundamental del arma del crimen, con una información fundamentalísima que estaba contenida en una tarjeta, ¿eh? una tarjeta que llevó a construir ¿eh? todo y a, a, a tirar de un nuevo hilo. ¿Eh? En el, por el cual se fueron culpando a toda una serie de personajes, casi todos de LAMPA, lo cual es increíble, pero además de LAMPA relacionados también con los explosivos, con las drogas, con todo, pero que casi todos, casi todos o prácticamente todos, confidentes, confidentes de la Policía de la Guardia Civil, ¿eh? o, y de los servicios secretos, y, de los, y del CNI, ¿eh? casi todos, y, se, y, y con eso pues, te dicen, han sido estos señores, ¿no? Y nos, o sea, nos hemos olvidado de los trenes, nos hemos olvidado de todo lo que había y ahora estos van a ser los, y entonces pues se construye eso nuevo ¿cómo se construye eso? Ah, eso, es, eso es lo interesante eso es lo interesante del de tema porque la gente se va a llevar muchas se va a llevar muchas porque la gente ya sabes cómo eh, todos hemos caído todos hemos caído en una a, a, a todos nos han engañado los políticos y todos estos eh, no, 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 nos han tratado de dividir eh, de dividir en una especie como de silogismo falso ¿no? Esto, primero, o ha sido ETA o ha sido islamistas. Primer silogismo falso. ¿Y por qué? ¿Y por qué no otras cosas? Fíjate, esto es muy, muy interesante. Esto es muy interesante. Eh, lo pongo en el libro y esto es interesantísimo, es lo de Astarloa, ¿no? La Comisión de Investigación, eh, el, el, el secretario de Estado de Interior, Astarloa, que es curioso porque el, en la Comisión de Investigación, eh, eh, a, todo, a todo, cuando salía alguien del PP, los del. Pues, pues, en trombas que los destrozaban hace desandar increíble claro pues una lucha política importante ahí no pero sin embargo cuando vino el secretario de estado interior fue un bálsamo una, una, una esta y es, fue un bálsamo porque además de, es que desde el principio debió ir fuerte este eh, hasta Roa y en su exposición de motivos dijo que él estaba abierto a, a averiguar qué es lo que había sido yo no tengo prejuicios yo que se investigue todo lo que haya que investigarse y dice sea ETA sean islamistas, sean servicios secretos. Y, deja, y lo deja ahí. O sea, no, llega so, a decir terrorismo de Estado también. Bueno, después, es que lo recordó. ¿eh? Sí. Es, que, es que a mitad después Olavarría, creo que le estaba haciendo una pregunta y también como para, para recordarles lo que había dicho, dijo, no, si yo lo dije al principio, lo dije al principio, que me diga lo que sea. ETA, islamistas, servicios secretos, terrorismo de Estado. Bueno, todos como, como un bálsamo con este. O sea, él lo que estaba haciendo, lo que está haciendo esta roa, yo creo que esta roa, eh, en fin, por supuesto debe saber mucho más como, 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 como lo importantes, ¿no? Pues eh, lo que estaba haciendo es, un, es, un, es, 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 es avisar, es avisar, o es sea, un aviso de navegantes. Oye, no tiráis mucho de la manta, ¿eh? Que conmigo no vais a acabar. ¿no? Oye, que a ver si vamos a tener que hablar de todo lo que ha pasado, ¿eh? Entonces, eh, eh, esto, es, esto, es, esto es muy importante, ¿no? Porque. Porque, cómo se hace, cómo se hace al final ese cambio, es ahí está la clave del 11M, un poco también, para que la gente pues, se dé cuenta que no es todo como nos lo han pintado, ¿no? y, y en ese cambio que prácticamente empieza a desarrollarse eh, después de esa locución de Aznar, donde se niega a colaborar con esos que, según la hipótesis de tu libro, le chantajean, empieza el cambio del titadín algomado seco, eh, la contaminación de restos, y llegamos a una mochila. Que va dando muchos tumbos por muchas partes, que si el Ifema, que si, que si la comisaría de Vallecas, donde además, se, eh, luego, en el propio juicio, hay gente que no sabe si llamarlo mochila o bolsa de deporte, de ahí que se emplee el término medio jocoso de bolchila, eh, que es una gochila un poco, pues eh, es una mochila donde los cables de detonación de la propia bomba están sueltos, con lo cual es imposible que explote. Y donde aparece un teléfono celular con una tarjeta que ya lleva a una a, a otro escenario al escenario de la trama islamista de unos lumpenes como decía Marx el lumpen proletariado de origen magrebí marroquí algún tunecino algún argelino y una trama asturiana donde varios confidentes de la policía pasan a ser detenidos y se convierten en terroristas y, y que luego, pues digamos que el ejemplo más claro, aparte de Emilio Suárez Trasorras, que era un confidente de la policía famoso y que, por cierto, hace unos días ha pedido eh, la eutanasia, hace, hace unos días ha pedido que le, que le suiciden, eh, eh, digamos que el gran culpable, el gran... Eh, hay, no sé, seguro que has visto ese documental que han hecho en Francia de un nuevo Dreyfus, un nuevo caso de Dreyfus, es una persona de origen marroquí que es Jamal Zugam. Que es el que vendió la tarjeta en su locutorio y que se ha convertido en, en, en el máximo culpable y el máximo condenado, aún todavía él defendiendo su inocencia de aquellos atentados. Yo recuerdo, y ya con esto termino la introducción de este tema, porque si quieres hablamos un poco del papel de la cadena ser en todo esto, de la periodista Ana Terradillos, etcétera. Yo recuerdo que el propio Luis del Pino, en, en un artículo, llegó a decir que a Yamal Zugam se le convierte en cabeza de turco de todo por un motivo muy simple, porque es marroquí y porque es musulmán, y por tanto encaja en lo que se está buscando. Eh, ¿Tú estás de acuerdo con esto que he planteado? ¿Estás de acuerdo con lo que dice Luis del Pino? ¿Estás...? Eh, eh, es decir, es una mezcla entre eficiencia eh, o chapuza lo que se está haciendo, las dos cosas? Es decir, el cambiazo es tremendo y la línea a, para construir la versión oficial es completamente distinta a partir de ahora. Comenta, comenta un poco esto que te acabo de exponer por favor sí sí, sí totalmente eh, bueno es que eh, la mochila vallecas la mochila vallecas es con lo que se construye la versión oficial no porque con esa tarjeta eh, bueno pues pues se llega a, a, est, a todos estos personajes no eh, eh, jamal Zugán, por supuesto que es un chivo expiatorio es que es el como como el hotel. los otros habían desaparecido o bien los suicidaron, o bien, no son incluso ellos, y no sé ni dónde están, ¿no? Pero, el, 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 pero ahí estaba Jamal Duján, y entonces, pues, la, 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 la imputación de Jamal Duján ha sido una de las cosas más, menos, o sea, es, es impresionante, es una cosa que, que es, que, oye, tienes que ser tú, y tú has sido, ¿no? Porque es que, o sea, no existe, no existe, cuando tú tienes un juicio y entonces tienes tres testigos que son contradictorios, porque son los que sitúan a Jamal Zugam en, en, en el tren, ¿no? Pues hay tres testigos ¿eh? que son contradictorios porque los sitúan cada uno en un sitio. Y eso es cosas que lógicamente y técnicamente no podían ocurrir. Eso, cualquier juez lo tira por la borda, la, por la policía. ¿no? O sea, el, el, los mismos, después, las propias identificaciones, porque todo esto es por identificación, me parece que es este y tal, ¿eh? La policía, y eso lo reconoce eh, 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 de, la morena, de la Morena, pues lo ponen siempre en, entre palmitas. O sea, cuando, cuando, cuando alguien reconoce a alguien, lo toman como un dato, pero no como ya la demostración. Eso les puede llevar, necesitan más pruebas evidentes ¿no? de, que, de la implicación. ¿no? O sea, no hay ninguna implicación de este, de este señor. Este señor no hombre, es, una, es una persona que se dedicó, más que vendió, porque vendió esas tarjetas. Eso, ¿no? Bueno. No voy a entrar en eso porque es que es todo tan descabellado. Esa tarjeta y que vendió esas tarjetas, todo viene por la mochila y por la tarjeta esa de la mochila Vallecas, ¿no? Y entonces si partimos de la base, que es lo fundamental, que es que esa mochila es una prueba preconstituida, es decir, no es una prueba, es una prueba colocada, preconstituida. es? ¿Por qué dice usted eso? Le digo, pues, pues por lógica, lo digo por lógica. ¿eh? No sé quién la, quién, no sé quién lo ha hecho, no tengo ni idea. Lo que sí sé ¿eh? es que, bueno, eso fue una eh, esa aportación a la investigación material que yo te dije que hice, que fue en el descubrimiento de la, de la fonoteca de la COPE. ¿no? Sí. Yo descubrí porque tenía sospechas de que había algo raro también que podía haber por la COPE. Y en efecto, eh, en el, cuando leí, me llevé la sorpresa cuando lo oí por primera vez me, me, eh, eh, que llegué de repente pues a las... Eh, eh, a las Porque nosotros teníamos en el grupo este de los peones negros, teníamos la COPE hasta las 2 de la tarde del día 11, pero no teníamos más. Entonces, a partir de las 2 de la tarde empecé a oír fue cuando me encontré a las 9 de la noche en el noticiario que Juan Baño, el noticiario de la COPE, que el jefe de, 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 el jefe de, los, de los informativos de la COPE era eh, eh, José Apezarena, que es del Opus Dei, no, es una, es una, pues, no sé si es numerario o lo que sea, de del Opus Dei, no? Eh, Juan Baño no sé, pero bueno, es de su equipo, no? Eh, eh, pero... Vamos, esto es simplemente porque es que tiene, tiene, a lo mejor puede haber alguna relación después con algunas cosas, ¿no? ¿Quién, ¿Quién le informó? Porque dijeron, según las fuentes de la lucha antiterrorista, dijeron a las nueve de, la, de la tarde, dice, <coughs> en una de las mochilas que no ha explotado ha aparecido un teléfono móvil. Bueno, ya sabemos que había eh, eh, un testigo, un testigo que era eh, el... Eh, creo que se llamaba Barrero, ¿no? El, el policía municipal que vio en una, en una, que analizó una de las mochilas señuelo de las 12, de las dos que no explotaron por la mañana y que los es, artificieros las explotaron. ¿eh? Vio que había un teléfono móvil, ¿no? Entonces puedes pensar, hombre, ¿se está refiriendo a esas? No, 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 ¿no se está refiriendo a esas. Porque él además se ve claramente y dice, y desde porque es una primera versión que dieron ahí, y desde esas mochilas es desde la que se hizo eh, eh, las llamadas y que detonaron a, la, a, a todas las demás mochilas. Entonces, bueno, el hecho es que después hay otras cosas muy curiosas ahí, como eh, a Pizarrena, que de repente se inventa como que hay un, que sé, no, que esa, que esa mochila y que ese teléfono móvil que había está en la cangú. Porque, o sea, y se contaron eso, después lo abandonaron. Eso fue, pues, el, el, Fuentes de la lucha antiterrorista. Eso eran globos sonda, escarceos, ¿no? Pero el hecho es que cuando ya la mochila valleca se, se de, descubre, porque ellos la, te la cantan a las nueve de la noche del día 11, y se descubre en esa madrugada a las dos menos cuarto, por cierto, curioso que eh, eh, el, 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 el segundo, número 3 de la policía, Gabriel Fuentes, ¿no? activa al comisario general de Seguridad Ciudadana ¿eh? para decirle que hay una mochila. Y se lo dice también más o menos a las dos menos cuarto, al mismo tiempo, tiempo que se que se y es casi imposible, porque cuando descubrieron eso, alarmados verían, lo primero que harían sería llamar al 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 a la esta, después, y después iría yendo hasta los mandos, o sea que es muy difícil que hasta las dos, dos y cuarto no sería, pero incluso pero es que es peor, no es que es que le dijo sin que se hubiera tomado la noticia, le dice que vaya al parque azorín. Porque van allí a desactivarla, se lo dice a, la, a las dos menos cuarto. Y esa decisión se ve con todo lo que dicen todos los TEDAS y eso, no la tomaron hasta las dos y media. Y no solo eso, sino que cuando. Bueno, ahora entraré después en otra parte más para ver lo que es ah, impresionante de, de qué conocimiento tenían determinadas personas de lo que había en esa mochila sin poder saberlo, ¿no? ¿Eh? Claro. Pero, el, o sea, el hecho es que es cinco horas antes. Cinco horas antes. Y, y, y al día siguiente, cuando ya es oficial. Que se ha encontrado la mochila de Vallecas, en el mismo noticiario de las 9 de la noche, pero ya el del día 12, Juan Baño pone un extracto de, de eh, Aceves describiendo la mochila de Vallecas, en contra de Vallecas y dice: Esa es la mochila que nosotros informamos el, en el noticiario, en este mismo noticiario, ayer. O sea, que reconoce. El mismo. Bueno, es una cosa, es la descripción de lo que es, de lo que es una prueba preconstituida, -pre vamos, es así, ¿no? Eh, bueno esto eh, yo eh, 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 cosas increíbles también de estas que sabemos de que, que, pasa, como, que, que no se explica a uno cómo puede saber cómo puede saber este señor esto bueno pues por lo visto Gabriel Fuentes Díaz Pintado que era el que debería estar ahí que es el número dos de la policía pero se fue a, no sé no sé por qué se fue a dormir a la una de la noche, no se enteró de la mochila Vallecas, pero eso sí, cuando la desactivan en Parque Azorín a las cinco de la mañana, le llama el número tres, que no es operativo, que es el, el jefe de gabinete, es el, el subdirector general de gabinete de Díaz de Mera, de, de, del director general, y entonces le llama, le despierta y le dice, oye, que había una mochila, tal, no sé cuánto, es que, y dice, mira, hombre, ¿y cómo no me has avisado? ¿Has avisado y tal, y, hombre, no, no te preocupes, ya está todo, todo en marcha ya, está ahí". oye, y cae elementos, hay elementos que... ¿Qué tal? Y entre ellos, elementos le dice: hay una tarjeta, hay un teléfono y una tarjeta. Bueno, el TEDx Pedro, ¿eh? que fue el que analizó eso, te describe cómo hicieron. A las 5 más o menos, ¿eh? eh, 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 a las 5 pues, eh, 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 de la tarde, lo desactivan, es una desactivación muy, muy curiosa. Tú has dicho eh, 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 que no estaban, era una mochila que no podía explotar. Ahí fue, precisamente, además fue, fue como le mandó Fuentes, fue Cuadro Jaén, ¿eh? Y dijo que esa mochila no sé, que por sus narices eso no se explotaba. Porque es que eso es un método habitual de la policía. El método habitual de la policía es explosionar el, una bomba que tienen, porque, pero de una manera controlada, para no exponerse ellos a, a, a y el artificiero a, a, a que lo huelen. ¿no? ¿Eh? Porque además, ¿eh? porque además, que es otra de las de los silogismos falsos, porque además es que no es necesario. No explotar una bomba para saber lo que ha explotado, porque después sabes que, por, que la tienes controlada, que vas a coger los restos y vas a saber lo que ha explotado. ¿eh? Porque para eso está la policía científica y, todo, y, todo, y toda la ciencia. Bueno, pues era, era. No, pero dijo que eso no podía explotar y en efecto no explotó. Después se vio que no podía explotar de verdad, ¿no? Claro. Pero cuando coge esto, el TRSPD dice que cogen los diferentes elementos, quitan la masa. Separó la masa, cosa uf, tremenda, ¿no? Pero bueno, separó la masa por pues si había algo ahí que podía explotar de nuevo, y después cogió los elementos y cogió el teléfono y lo metió en una bolsa. Tal cual. Y de allí, de Parque Azorín, pues se lo llevaron a, a, la, a, la, a, la, a la policía científica directamente, a Canillas. Entonces, pues, pues no sé, pues tardaría como mínimo entre esto y esto. Antes de las seis, pues no podían estar. ¿eh? Las seis, seis y media, ¿no? Entonces ahí es donde se ve. O las 7 incluso, ¿no? Es donde se ve que hay, lo abren para ver la huella lofoscópica y todas estas cosas, con todo con guantes y tal, y entonces cogen la, eh, la, 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 la esta y se quedan con la tarjeta para la información que puede dar, no sé no sé qué. Bueno, ese es el momento en que se abre el teléfono. Pero sin embargo, le dice eh, 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 fuentes, según dice Díaz Pintado, ¿eh? y me dijo, sí, pero que hay un teléfono y además una, una tarjeta. Pues bueno, a mí me, me gustaría saber. Eh, eh, o que lo hubieran preguntado, pero claro, como Fuentes ni, 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 fue a, ni fue a la comisión de investigación, ni fue al juicio, pues no, o sea, no pues hay muchas cosas que podría haber sido un testigo importantísimo para contarnos cómo podría haber sabido que había ahí eh, en, una tarjeta, una tarjeta antes de que se abriera, ¿no? ¿Eh? La verdad, bueno, pues, todo eso son cosas, ¿eh? son cosas que echan un manto de duda absoluto y total, más otras, más, eh, como dice Luis del Pino, el que fue una mochila que, que la hizo, puso metralla cuando no había metralla en las otras, o sea, se ve que es un montaje, o sea, toda una serie de cosas, ¿no?, ¿Eh? que hacen que esa que eso sea absolutamente, pues, una, 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 una prueba, una prueba, pero coló, Así como no coló el Skoda Fabia, no lo hizo, pero está así, porque es que sin eso, es que no hay 11M. Es que no hay 11M. Es que el 11M se monta sobre eso. Se olvida de todo lo que ocurrió de... y que todo lo que mató a las víctimas, que fueron los trenes, que es que eso es, eso es terrible, ¿eh? que se haya usurpado ¿eh? la, el, el escenario del crimen a las víctimas. Es que claro, no son... es que lo, lo, lo grave del asunto es que toda la versión oficial, para resumir, del 11M, el que está en la sentencia de, del famoso juicio, eh, se construye sobre fenómenos que ocurren. Ajenamente al lugar donde se producen los atentados, las explosiones, y al mismo tiempo las pruebas del delito del lugar donde se eh, desarrollan los atentados son destruidas y son eliminadas. Y toda la investigación posterior se hace en base a esa mochila, en base al teléfono móvil encontrado en la mochila, en base a la tarjeta que lleva a Yamal Zugam y a toda la trama supuestamente islamista de lumpenes que son detenidos y de chivatos o. o o confidentes de la policía, Rafa Zugier, Trasorras, etc. Y al mismo tiempo luego se habla de una furgoneta que, sea, o, donde sean, eh, que está, creo que era la, la Renault Kangoo, si no recuerdo mal, eh, donde se encuentran restos de, de versículos del Corán. Y al mismo tiempo luego se habla de una cinta que ofrecen cerca de la mezquita de la M30. Luego hablaremos, si quieres, de... De, la, de, de unas supuestas amenazas que se hacen a España desde una web noruega, eh, que, cuyos mensajes son introducidos en unas páginas supuestamente islamistas, donde además el redactor de esas amenazas se ve que conoce muy bien, como tú bien dices en el libro, eh, la historia reciente de España a nivel político e incluso cuándo van a ser las elecciones, y que un análisis del Real Instituto Elcano afirma. Que quien ha hecho eso es un politólogo experto, eh, políglota y experto en la realidad española y geopolítica internacional. Y en esa, y en esa, y, y cerca de la mezquita de la M30, en Madrid, que es la mezquita más grande de, de Europa, por cierto, eh, de Europa Occidental, por lo menos, pues, eh, pues aparece un, un vídeo donde un supuesto terrorista islámico reivindica los atentados. Y. Y otra cosa importante, no se encuentra en ningún momento restos de ningún suicida en los trenes. Porque normalmente el terrorismo islamista se hace a través de personas que se inmolan, aunque eh, han salido post con posterioridad, investigaciones, por ejemplo, de Fernando Reinares, eh, entre otros, cercanos al Real Instituto Alcano, donde afirman que, que ya no se utilizan en los comandos islamistas tantos suicidas como antes, por cuestiones logísticas. Pero en todo caso, toda esa amalgama de. de, de de acontecimientos conllevan que hasta el día de las elecciones empiecen a ser unos sujetos detenidos como autores materiales e intelectuales, entre comillas, del atentado. Y lo vamos a dejar ahí, si quieres, para que lo comentes. Y luego vamos a la explosión del piso Leganés, que es posterior ya a las elecciones. Que eso ya también es como el, el, el colofón de todo, ¿no? Pero según, según tu investigación, Ignacio. Eh, todo es, toda, eh, es decir, la falsa bandera etarra pasa a ser una falsa bandera islamista, según todos los acontecimientos que hemos narrado, a tu juicio. Sí, eh, claramente, o sea, pasa a ser un, bueno, una falsa bandera islamista, pero esta vez, eh, eh, esta vez sin atentado, ¿no? ¿Mm? Que se atribuye el atentado ¿eh? del cual han destruido todo para que no se pueda investigar porque eh, eh, toda eh, eh, esa imputación sale de estos nuevos escenarios. ¿eh? Entonces, por, 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 eh, en fin, es por analogía, dicen, bueno, no sabemos nada del otro porque no podemos saber, hombre, es imposible que podamos saber nada si destruís todo ¿eh? y no lo analizáis. O sea, está claro, es imposible. ¿eh? Vale, no podemos saber nada porque lo habéis destruido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Pero ahora eh, eh, sale esto y decís que es igual, oye, no, no es igual. No puedes decir que es igual ¿eh? porque para decir que es igual tienes primero que analizar lo que está en el otro lado y decir es lo mismo. Como no lo has analizado, no puedes decir que es igual. ¿eh? O sea, te lo has inventado, ¿de acuerdo? Entonces, eh, 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 bueno, ya partiendo de eso, bueno, pues sí, se empieza a construir en muchos ámbitos. Primero, se, eh, bueno, es, es la, la, la propia, la propia, eh, cómo, cómo van saliendo todos estos, eh, eh, cómo van saliendo, pues, todos los, los los imputados, no imputados, sino los los, los sospechosos, ¿eh? que después se inmolan en Leganés, eso es todo un proceso eh, muy curioso, que empieza yo creo que el 16, 17 de, 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 de marzo, ¿no? ¿Eh? Más sí. o menos ya unos cuantos días después del atentado. Y, eh, eh, y al mismo tiempo, antes hay hay. Primero está lo de Zugán, que claramente eso es por la por la tarjeta, por la tarjeta, ¿eh? que se pone, es la que la que la que lleva a Zugán, que era pues. Fundamental pues para salir dentro de este nuevo escenario que se ha buscado ahora importantísimo, que hubiera antes de las elecciones, ¿eh? porque ya si lo que se pretendía era destruir ¿eh? a, a quien no quería negociar, estaba claro que había que cargárselo, ¿no? Entonces, todo, todo ese plan B, ¿no? Que era muy, que, que podía ser muy, que era muy eficaz, era peligroso, pero era muy eficaz, pero que tuvieron más remedio que meterse porque no había negociación, ¿eh? pues ese plan B. Eh, 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 se, se pone en marcha, pues, con, con echando la culpa como un gobierno mentiroso, etcétera, y además culpable por la guerra de Irak, ¿no? Entonces, pero es fundamental que haya alguien, ¿no? Entonces, ahí es donde sale Zugam, ¿no? Eh, que es una, que es además, eh, se ve cómo es la detención, o sea, la detención eh, está eh, el, el, el eh, que todo sale cuando, cuando, eh, cuando la, las, las, eh, te, te dicen que los que te vendieron las tarjetas en la mañana del sábado de esto, en la mañana del sábado eh, cantaron que fue Zugam el, el, que, el, que, el que había el que había, el, al, al que le habían vendido todas esas, estas pero es que eh, era falso porque es que el día anterior por la noche y que no habían, ah y los detuvieron además porque no habían colaborado no habían colaborado y tal, y entonces eso era falso porque el día anterior por la tarde habían estado porque solo lo eh, Vamos, lo, lo, lo testimonió el, el inspector Parrilla, que estaba presente en estas cosas, ¿no? ¿Eh? Y entonces, pues que el día anterior por la tarde habían estado y, había, y, y los otros habían colaborado en todo lo que querían, ¿no? O sea, todo eso fue un montaje, todo, todo muy raro, ¿no? Es curioso, es curioso que eh, eh, dentro de lo que es la investigación eh, esta por, por la COPE, que, eh, que la COPE, la, eh, eh, Juan Baño, Juan Baño está continuamente... Eh, eh, Cantando un poco lo que hacen las fuentes de la lucha antiterrorista. De la misma manera que advirtió con cinco horas de antelación que iba a aparecer la mochila de Vallecas, ¿eh? pues es curioso porque también está, está cantando ¿eh? de alguna manera que van a detener a un islamista, Azugan, porque tiene, lo, lo pongo ahí en varios sitios, ¿no? que dice, la policía. Eh, 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 la policía se está planteando de si esto puede ser Bin Laden, pero pero eh, 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 están confusos porque dicen tiene que aparecer alguna prueba, tiene que aparecer alguna prueba más, más evidente, más evidente y tal, ¿no? Eh, no, no, no ya con lo de Zugan, digo con lo de la, 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 la con lo de la, la lo, lo del vídeo, lo del vídeo famoso, que fue fundamental para que aparecieran estos señores Locke que pusieron ahí en, el, en el, ¿Dónde fue? Donde cerca de cerca de cerca del, 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 donde es el, 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 son los funerales, perdona, ¿cómo se llama esto en, en Madrid? El, eh, donde, bueno, ahí cerca de la M30, donde está la, la, la mezquita, ¿no? Donde está la mezquita de la M30, allí pusieron una papelera en esto. y Entonces te está contando dos días anterior antes por eh, que la policía está, concreta, tiene que aparecer algo más, tiene que aparecer algo más para que estemos seguros, dice baño varias veces, la policía piensa que tiene que aparecer algo más para que estemos seguros de que esto es islamista. No estamos todavía contentos y tal, tal, no sé cuántos y tal. Y de repente aparece y dice, ¡por fin! ¡Por fin ha aparecido lo que estaba esperando la policía! Y tal. <laughs> bueno, es una cosa... Este, está como cantado. Va como cantando. ¿eh? Eh, 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 en fin, la, 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 las fuentes de la lucha interiorista yo creo que utilizan mucho Robo Sonda, ¿no? Cuando, me imagino, ¿eh? pues ahí estaban todos, ¿no? Y entonces... Aparece todo, ¿no? Todo es, todo es rarísimo, ¿no? Como fue, por supuesto, todo esto de la web noruega que fue un intento, fue una cosa que salió allí como una especie de reivindicación que, de unos que decían que, 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 en fin, que había que tentar contra España por haber participado en la guerra, en la guerra de Irak que, y esto, y que había que hacerlo en, en antes de las, unos días antes de las elecciones, dice tres días antes, más o menos, algo así, en ¿eh? las elecciones que serán, y sabían además el día que iba a ser, que era el día 11, ¿no? O Sabían el día que iba a ser y, y no podían. Y como al mismo tiempo, todos estos, estos que esa web nunca se ha encontrado, cuál es el origen porque tacharon los enlaces, los, los borraron, o sea, eso es una cosa que yo creo que se crea al día siguiente. ¿no? Lo que pasa es que ellos, ¿eh? los, tanto eh, eh, los investigadores noruegos como después otro que también salió por otro lado, que fue eh, eh, Reuben Paz, creo que se llamaba, que era un. un, un uno de los servicios secretos, había sido uno de los servicios secretos y también sacó esta cosa, pero tampoco aporta nada de cuándo viene antes, no hay datos, o sea, sale por dos lados, pero no hay nada, ¿no? ¿Eh? Pero dicen que se creó en, en, en más o menos, en, en que se escribió en, en diciembre, justo, sí. y, y Aznar hasta enero no dice cuándo van a ser las elecciones. O sea, o sea, es una cosa que claramente está fabricada ¿eh? y que se construyó eso para dar una. Una, eh, eh, un soporte a, a, a todo ese argumento de que había sido Al Qaeda y que había sido por la guerra de Irak para echarle la culpa a Aznar. Bueno, esa, esa, esa web yo la, la he investigado muy a fondo, pero ahora no podemos entrar todo ello. Pero está claro que eso ahí, eh, los jueces, eh, el juez de Grude no entró en ese engrudo, ¿no? Y entonces lo desechó y no apareció en la, en, en, en la, en la sentencia, ¿no? Pero, en fin, fue un intento en el cual sí participaron, sobre todo el Real Instituto del Cano, que es un realista. Claro, eso ahí eh, 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 pues se ve que se quiere islamizar, se quiere islamizar, que es, es la islamización, todo esto, los reinares, tal, no sé cuánto no sé qué. ¿eh? Pues este es ya cuando se, se mete el mundo de la inteligencia, que siempre que te pueden contar 20.000 historias, te las pueden contar con una facilidad enorme, porque además eso es una comunidad que se, todos entre ellos apoyan y tal, y no sé cuánto no sé qué, y entonces pues, te, pues, te, pues te, te pueden construir historias fantásticas, ¿no? Pero eso sí, ellos, empezando por extraordinarias, nunca va a entrar a la discusión de los hechos, nunca va a entrar a, a, a nada, a nada que sea de lo que realmente entró en los atentados. Te van a decir, no, que hubo unas conversaciones de un tal y un cual, y que esto fueron así y asado y todo esto, ¿no? Ahora, lo que sí es cierto es que esa web se la quisieron meter en... en, 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 en lo... Hay unos indicios claros que al chino ¿eh? le bajaron un día que estaba él, en, eh, teóricamente, cuando le van a detener, y eso, que lo tenían controlado, el día 19 en su casa, no me acuerdo ahora el barrio, pues la policía cuando le coge cuando le coge el ordenador ve, bajan todo lo que había y entonces bajan cantidad de cosas y había cosas de esa web islámica, pero no estaba se iban un chasco, no sé por qué tratar del chino en el libro? El chino que era supuestamente el líder de toda la trama antes durante, previa, o sea, previa durante y del atentado Tú hablas como en el libro, apenas tiene descargas en su ordenador antes de los atentados y después, días después, tiene un montón de descargas sobre, sobre cuestiones islamistas. Una persona que ese mismo día, esto es muy curioso, cuando va su novia al juicio y declara, el 19 de marzo, eh, el chino está celebrando el Día del Padre, que es el Día del Padre en España, el 19 de marzo, y, y le pregunta a unos vecinos que si han visto sus cabras, porque muchos musulmanes tienen cabras pero luego es un musulmán muy peculiar porque bueno porque vive totalmente integrado eh, eh, en España él y otros como Zugier, etcétera se van a fiestas con decía callar de, mu de mujeres con piercing en el ombligo eh, o sea que, que muy rigoristas no son y, y luego pues resulta resulta que ese mismo día 19 fue el último día que su pareja le vio le vio con vida Sí, bueno, y además, oye, no solo eso, sino que de lo que has contado, que es que además, como no, no encontraba las cabras, es que fue, eh, eh, fue a denunciarlo a la Guardia Civil, creo. O a la Guardia Civil o a la Policía, pero lo denunció. Sí. O sea, fíjate qué perfil, de... qué perfil qué, 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 qué miedo debía tener el cuerpo el tío, ¿no? Sí, el sí, tío fue a denunciar la es, desaparición es de sus cabras líder, fue es, es que, Bueno, esto, esto está en el sumario, o sea, que no me lo invento, ¿no? Ya sí, 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 sí. están estos conspiróricos, no, hombre, eso son cosas del sumario, ¿no? ¿Eh? Bueno, pues pues, eh, pues este es el gran. El, el gran... Tremendo, y, ¿no? Es, es sí, lo de Leganés. Es lo yo, de... Yo, y, y, y vamos a Leganés porque es casi el tercer acto, junto con el, la mochila y los versos coránicos y la cinta con la amenaza y tal, y lo de la buena Noruega, eh, de toda esta mmm, falsa bandera islamista, según tu hipótesis, en, en Leganés. Es como si. A ver, a mí lo que se me ocurre al leer tu libro es lo siguiente. Es como si todas las todos los clanes se hubieran puesto de acuerdo en base a las informaciones que tenían y a las presiones entre ellos que tenían y las batallas que tenían para meter en ese piso al máximo número de lumpenes que pudieran, incluido un confidente que al mismo tiempo es imán de una mezquita de Cartagena, de hecho lo llaman el imán Cartagena, que se niega a ir presionado por, 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 por la policía a ese piso de Leganés, porque hubiera sido otra víctima más, les juntan. Y los revientan junto a un geo, un, un policía español, un geo, que fue la, la última víctima eh, española de, de aquel atentado realmente, cuyo cadáver po, tiempo después fue profanado, por cierto, eh, y los juntan ahí todos. Y curiosamente, tú describes ahí unos hechos tremebundos. Por ejemplo, que al inspeccionar los restos de la, de la explosión del piso de Leganés, donde se inmolan los terroristas suicidas, y ahí tienen la justificación de la inmolación islámica. Hay un cadáver con los pantalones puestos del revés. Otros tienen algunas falanges de sus dedos cortadas, quizás para que no se vean huellas. No se hace inspección en ningún momento de, de, de objetos personales normales del piso. Y una cosa que a mí me llama mucho la atención es que se encuentra en el piso propaganda musulmana, o sea, textos musulmanes, pero chiitas, no sunitas. Para el que no lo sepa, el chiismo es la facción. La segunda facción más importante del Islam, minoritaria, muy importante en, en países como Irán o Irak, etc. Eh, pero es que el terrorismo islámico yihadista es sunita, no es chiita. Y, y son en cambio, enemigos de los, los chiitas. Claro, claro, y, se, y tradicionalmente se han llevado muy mal, ahora se llevan un poco mejor por el tema de los BRICS y de China, pero es verdad que históricamente se han llevado a matar hasta el punto de que muchos musulmanes chiitas cuando han ido a peregrinar a la Meca se han quejado de maltrato por parte de las autoridades saudíes entonces el terrorismo yihadista es muy difícil que sea chiita y sin embargo en el piso del que simula Leganés te encuentras textos del chiismo es como ¿Sabían lo que esto o sea es como muy chapucero un poco no no pero sí, no, no no, inquietante no, no. no es, por supuesto bueno yo todas esas cosas que citas yo las enumero son cosas que sí, 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 sí. en el sumario que han investigado todo, todos los investigadores y tal no eh, y las enumero no bueno pero aquí lo más importante lo más importante es que es que no se hacen autopsias. Sí. No se hacen autopsias. O sea, no se quiere saber si eso se, es, cuándo datar la hora de la muerte de estos señores. O sea, eso es, vamos, ir en contra de todos los protocolos policiales, pero además es un delito, porque, porque, porque la ley de derecho procesal, cada vez que hay un atentado, una muerte violenta, cualquier cosa, es obligatorio hacer eh, hacer autopsias. No se hicieron las autopsias. ¿eh? Y, eh, 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 bueno, pues, claro, hay un dato que es, que es también el, de los más elocuentes de todos los que ha pasado y que entiendes por qué no han hecho autopsias. ¿eh? Y es que con esa explosión tan tremenda, ¿eh? no había una gota de sangre ¿eh? ni en los techos, ni en las paredes, ni en el suelo de estos, estos, de estos supuestos inmolados. Ni una gota de sangre. O sea, que es. Es de pensar, cuando fue el atentado de Bali, la descripción del atentado de Bali, que fue un coche, un camión que se metió con tal y murieron en una discoteca, murieron 200 personas, creo que fue dantesco. Una descripción de todo, 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 lleno de rojo, de salpicaduras. Bueno, una cosa terrible, ¿no? Mm. Aquí no había ni una, sola gota, solo hubo una que es dramática, ¿no? ¿Eh? Que fue la de, la de la de la esquirla que mató al, al Geo Torronteras. Se posito contra la pared. Eso es lo único que dijo un TEDAX en el juicio. Todos los demás TEDAX que pasaron por el juicio todos dijeron no había sangre en las paredes. Bueno, eso está claro, ¿no? La sangre, cuando tú. O bien, <laughs> si has muerto al cabo de las 12 horas, está coagulada. <laughs> la sangre al cabo de las 12 horas. Habría la posibilidad. Como mínimo, como mínimo llevaban 12 horas. Estos llevan 12... Como mínimo, a lo mejor ni siquiera eso. A lo mejor vinieron directamente de la morgue. ¿Quién sabe? Porque ya no te puedes fiar de nada, ¿no? Pero, pero bueno, y claro, entonces entiendes que no haya que no haya esto. Todo es una es una auténtica tomadura de pelo, ¿no? es una es, cosa tomadura de pelo criminal. Y y si han sido inmolados, y por quien hayan sido inmolados, y si estaban vivos, más criminal todavía, ¿eh? O sea que fíjate. Es que la palabra que se me ocurre sí. es que es todo siniestro, absolutamente siniestro. Es decir. Eh, que hayan podido explotar un piso, reventar un piso con cadáveres dentro, que a saber cuánto tiempo llevarían muertos, salvo el Geo. Eh, en pues fin. esa es la sospecha, porque desde luego. La, 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 ¿sí? la sospecha. Eh, 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 desde luego, no, 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 no quisieron saber cuándo murieron. Eso está claro. ¿eh? Ahora, en el en este, he estado yo en, en Horizonte, he estado aquí el doctor Cabrera, ¿no? Que, sí, sí, eh, sí, lo vi, lo vi. Muy importante. entonces, claro, hablando con eso, él decía, hombre es que es que no, no es entendible que no se haga una que no se haga una autopsia no no no, no es entendible no ¿Eh? o sea es una cosa que es una así fue una, fue tremendo eso no ¿Sí? de, eh, en la última parte de, de del libro ah, eso que había que cerrar perdona eso es como, como sí. dijo como dijo eh, esto estos son los culpables se han explotado los, lo habéis visto todo el mundo en la televisión pum se cierra el archivo no Cerrar el archivo, o sea, ya hemos cerrado el 11M. este es el 11M. ahí se cierra oficialmente. Después ya viene todo el juicio y toda esta cosa, pero ahí es como se cierra, ¿no? Aquí, ahí se cierra. Hoy ha, ha sido noticia en España unas declaraciones de Aznar donde él dijo que no había ningún informe que le llegara en aquel momento en que se hablara de yihadismo, ha recibido pues muchísimas críticas, evidentemente, yo creo que desde el bando afín al, al a la versión oficial, que todavía es muy fuerte en España, eh, a su persona. Aunque creo que hace poco se ha publicado una encuesta, según ha dicho Pedro J. Ramírez del español, donde cerca del 58% de los encuestados, habría que ver qué muestra, no se cree en la versión oficial del 11M, del atentado terrorista del 11M. Pero eh, para ir enmarcando todos estos eh, acontecimientos que hemos hablado hoy en nuestro encuentro, cuidado que están muchísimo más detallados en el libro y de qué manera, eh, para llegar a la parte final del libro, eh, tú llegas antes a mencionar que hay un cambio. En el propio Partido Popular, que supuestamente desde Aznar ponía freno a ese chantaje que le hacían de tienes que pasar por el aro, por esta negociación para este tiempo nuevo, para esta suerte de segunda transición o tercera restauración, si lo quieres llamar así incluso, en el cual vamos a ir a un Estado federal confederal eh, y, 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 el, y digamos que la excusa para poder hacer esto de manera pacífica es que ETA deje de matar. Llega un momento en que tú dices que el PP se, se, se une a esa nave. Se mete dentro de esa nave y, y va en la misma dirección donde iban los otros, y también empieza el Partido Popular a cerrar la posibilidad de que esto se investigue. Es decir, no solo es el PSOE, evidentemente, el que pone frenos, y Dios me libra a mí de, de inculpar a todos los militantes del PSOE o del PP en esto, pero evidentemente los, son los dos grandes partidos nacionales políticos de España los que empiezan ya a decir: no vamos a investigar esto, empezando por el propio Mariano Rajoy. Eh, ¿por qué dirías tú, antes de empezar a la, a, con la parte final de, 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 las, de las cloacas y las teorías del 11 de 11M de, de tu libro ¿por qué dirías tú que el PP al final se mete en ese barco también? Bueno, primero vamos a los hechos entonces los hechos son claros, si esto a la gente le, le, le sorprenderá, pero dicen ¿qué es lo que piensa la gente cuando dicen hay que ver, Estarán empezando ahora seguramente ¿no? Eh, eh, o sea, hay que ver, es que se la dieron doblada a la policía infiltrada de Antigua, que sería del SOE o lo que sea, se la dieron, se la metieron doblada al PP y le cambiaron el atentado, y le cambiaron todo. Pues no. ¿No? O sea, hechos. Sí, todo ese, las dos cosas fundamentales que son, una, destrucción del escenario del crimen fundamental y destrucción de pruebas por la mañana. ¿eh? Y dos, ¿eh? construcción. Que hasta construcción se podría hablar hasta de construcción sumarial no eh, construcción de un nuevo atentado se puede decir y lo voy a tratar de decir con unas palabras eh, más o menos simplemente por la responsabilidad de la gente que estaba ahí no se puede decir de alguna manera que los elementos afines dentro de los cuerpos de seguridad afines al PP son los que realizan estas dos operaciones no no el SOE también habría también elementos y que y alguno pues también puede ser algunos que también colaboraran y estuvieran en eso ¿eh? yo no estoy ahora diciendo de por qué ni por qué eso sino el hecho y por qué dice usted eso y digo, hombre pues porque si tenemos que cuando eh, describe Cáceres Vadillo ¿eh? que estaban analizando por la mañana toda la, toda la cuestión de los artefactos para tratar de, de saber cuáles eran los, todos los restos de artefactos para recomponerlos. Eso lo, hace, lo hacen los TEDAX. Y esto lo tenían los TEDAX de Madrid. Y entonces llega y en el sitio ¿eh? le obliga a Sánchez Manzano y su jefe, que es Santiago Cuadro Caén, y lo dice literalmente Cáceres Vadillo, ¿eh? que todo esto tiene que ir a la unidad central. Pero. Hombre, déjame que ya termine mi trabajo y lo cite bien y os lo mando ya bien hecho con toda su cadena de usted Nada, ni cadena de custodia, nada, todo, todo, todo se lo llevaron por órdenes. Por y después todo eso desaparece. En el libro este el fantástico de, de Carlos Sánchez de Roda, que habla, que es el que más sabe de todos los trenes y de todo lo que ha pasado. Es que te lo describe con una minuciosidad impresionante, ¿no? ¿Eh? Bueno, pues eh, el, el, el eh, eh, ¿Quién da la orden? Pues, pues la da pues, Santiago Caro bueno, Gem. Entonces, claro. Eh, eh, dentro de ese mundo que te digo, pues bueno, pues Santiago Cuadroja es, es una persona pues del clan de <laughs> del clan de del clan de, que, que dice de Valencia eh, mújica, ¿no? Eh, eh, después lo de la mochila Vallecas pues todas estas irregularidades de la mochila Vallecas, pues en los que están en los escenarios y los que mandan y el que manda a no sé cuántos y no sé qué eh, hombre, Fuentes Fuentes no es precisamente el PP, es todo lo contrario, ¿no? Era, era, era el... Pues, era el comisario de información con, eh, con Belloc, ¿no? Pero bueno, eh, 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 y muy afín al PSOE y tal, pero también, pero esto también es de Opus. una cosa curiosa, ¿no? Eso dice, eh, salía en una información que yo pongo, ¿no? Eh, la cito, ¿no? Eh, eh, y cuadro Jaén, pues, pues, pues es también de Opus y tal, ¿no? Pues son los que están en esos escenarios, no sé yo, no quiero decir que ellos la hayan, la hayan puesto, pero están en esos escenarios. Es decir, que, eh, eh, que, 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 que seguramente eh, no se puede decir... Eh, que se la dieron doblada al PP. El PP estaba mandando y todo lo que ocurre ahí es con el PP y es su policía la que está ahí. Y, eh, eh, y es la que además interviene más, interviene más en todo. ¿no? Entonces, claro, porque, ¿eso por qué ocurre? Eso te, hay que explicarlo. O sea, eso, eh, no. entonces, entonces, bueno, pues ahí yo, yo he tratado también, ahí, hay un artículo importante, ahí tiene que haber cosas muy gordas, ¿no? ¿Recordás de que se de que se están de que se están pues no sé de lo que pasó realmente en los atentados no? ¿Eh? y que podía echar echar manchar a mucha gente manchar a mucha gente con ese con ese con ese especie de, de, de atentado controlado que iba a ser desbaratado y que después resulta que no que es que no ha sido desbaratado y que ha sido ahí eso eso debía dejar muchas pistas de muchas cosas vamos concretamente eh, 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 eso puede dar sentido en un artículo muy importante que escribió a mí me parece muy importante porque era muy, muy, muy explicativo, es, explica muy bien el 11M, ¿no? que se llama Reflexiones en torno a la masacre del 11M de Luis del Pino, pues eh, eh, yo lo cito en el libro y lo pongo como una cosa importante, pues él cita, que, o sea, dice, ¿por qué el PP está? ¿Por qué no quiere saber nada del 11M? ¿Por qué quiere taparlo? ¿Por qué? Entonces cita estos estas, eh, atentados señuelos que hubo de Cañarera, no sé cuántos que después una detención que hubo, porque ese, ese, esa detención que iba a ser... De descabezamiento de toda la banda. Curiosamente, casi se hace íntegramente, pero se hace el día, ¿eh? que fue lo de Leganés. El mismo día de Leganés fue la detención de todos los aparatos, de los aparatos fundamentales eh, 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 logísticos de ETA. Se hizo el mismo día, yo creo que para taparlo con la... para que, para que pasara un poco desapercibido, como dice Luis, ¿no? ¿Eh? Uh -huh. ¿Eh? porque, porque, claro, era tan gordo lo que pasó con Leganés, que eso pasó desapercibido, pero, pero se detuvo ese mismo día, el 3 de abril. Y... Se preguntaba Luis El Pino, ¿no, habrá, no habría entre esos eh, detenidos de los, eh, de los de, detenidos del aparato logístico de ETA algún confidente de las fuerzas de seguridad? Y sigue diciendo: ¿y si lo hubiera? No habría en tal caso, eh, eh, colabora, eh, 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 no en tal caso colaborado o hecho ellos, ¿no? Como parte de la parte infiltrada, eh, eh, en, en la confección de las bombas de esos atentados señuelos, dice él en su artículo, forzosamente, ¿no? Sí, si, sí, forzosamente, si estaban ahí, ¿no? Bueno, esto es una cosa que es como una, es como una, no sé, a lo mejor es que está haciéndose eco de unas informaciones, seguramente, me imagino, ¿no? Algunas ¿Eh? informaciones, pero ¿qué te está escribiendo esto? Te está escribiendo que había cosas, elementos, podía haber elementos, puede ser este o cosas parecidos ahí que eran muy peligrosos para mucha gente. Porque si tú sales esto y dices, no, es que esto ¿eh? ha ocurrido porque teníamos ahí metidos unos que son más los que han hecho la UMA y que pensaban que iban a hacer eso y no han hecho nada, y por a lo mejor por eh, tirar de la cometa, ¿eh? por tirar de la cometa para, para hacer y cogerlos a todos con la masa y tal, pues no se ha hecho, o sea que, pero en el fondo son los culpables, lo que son han hecho es, bueno, pues se podía culpar, a, se podía culpar, claro, a las fuerzas, aparte de, de las fuerzas de seguridad y aparte del gobierno, me imagino, ¿no? O sea, como lógica, como deducción de este tipo de cosas entonces cuando tú ves después esta cosa de que de que eh, tan incomprensible eh, tan incomprensible de que se cambia el atentado no y que oye y que no son no son los, para los que piensan que son los malos los malos lo que lo han hecho y pues ya no es una cuestión de, de de buenos y malos es una cuestión muy complicada no muy complicada pero que explica puede explicar puede explicar realmente lo que eh, eh, por qué por qué se hizo eso y entonces, ¿y por qué miraban para otro lado? ¿Por qué miraban para otro lado? A cebes? ¿eh? tiene un, vamos, ahí hay que ver con lo del explosivo. ¿eh? O sea, ¿qué, qué, ¿qué pasa? ¿Que ellos no tenían ni idea, el PP, lo que estaba pasando con la destrucción de las pruebas? ¿Que no tenían ni idea de que no se habían enviado los restos de explosivo a la policía científica? No, y yo lo demuestro. Lo demuestro porque precisamente en la comparecencia de a del día 12, cuando es la mochila de Vallecas, cuando ya ha dejado que no vaya ninguna de las análisis de los restos explosivos a la policía científica él sin embargo para lo lo que lo, para esa goma 2 eco que está eh, entera ahí en la mochila para eso sí dice él parece que es goma 2 eco en, la, en su comparecencia de prensa dice dice pero esto es una primera impresión hecha por los artificieros. Dejemos que tengamos la opinión de los científicos. O sea, diciendo, esto es una primera opinión, la han visto y ahora tiene que ir a, analizar, a analizarse a la policía científica. Y eso lo dices tú para la, la prueba con la que se monta el falso 11M. Sin embargo, los 12 atentados de verdad de los, del 11M, ¿eh? ¿no hiciste nada ¿eh? para decir que se llevaran esos restos a la policía científica? ¿Por qué? Eso es lo que tendría que responder a Cebes. Había que ponerle contra la pared y hacerle una especie como de. como hacen en Estados Unidos? ¿Cómo son estos Estados Unidos? Son estos juicios de. de no sé, son populares, son de iniciativa popular, ¿no? Sí. Eh, eh, ahora no me acuerdo cómo, cómo, cómo les llaman. no okay, Ignacio, según lo que tú estás exponiendo, la, 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 la idea que me viene a la cabeza es que el Partido Popular tuvo mucha responsabilidad en todo lo que ocurrió en aquellos días, pero no por los motivos, por lo que la gente cree desde la versión oficial. Claro, 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 por supuesto, por supuesto. Por supuesto, es seguramente por las cosas que no sabemos, que nos han ocultado y por toda la trama tremenda por la que posiblemente se, se hizo el OCM, ¿no? Y entonces eso es lo que está... Eso es lo que yo pienso, ¿no? O sea, pienso pues, pues por eso, pues por, la, por estas informaciones que han venido y por la lógica, por la lógica de los hechos. Es que no, no, eh, 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 no, es, no es posible tú después analizas las teorías. Vienen las teorías, tal. Marruecos y tal, así, porque ya sabemos que tenemos y Perejil y además el, mar, el, el marroquí, pues nos tiene mucha esto, no podemos con ellos, nos odian y tal. Pero vamos a ver. O sea, ¿cómo vas a poder? O sea, tú no puedes decir, es que ahora, no sé, yo no entiendo por qué. Bueno, Pedro J. es que, bueno, Pedro J. es que, bueno, J es que se cambia. Eh, 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 bueno, yo creo que siempre ha pensado, es ¿eh? una cosa, porque es curioso que, que el mundo, yo, yo critico ahí en una esta una cosa sobre el mundo, ¿no? O sea, porque es que es clarísima, ¿no? Ellos, hay que ver la que montaron contra, eh, contra el fiscal Zaragoza porque dijo el fiscal Zaragoza cuando están haciendo la pericial de explosivos y se palpa la ropa como diciendo: oye, que va a salir aquí Titadín. Y está como asustado, y antes de que salga en la sentencia, ¿qué es lo que va a decir la sentencia? Para palparse la ropa, el fiscal dijo esa cosa tan maravillosa que yo digo que ha revolucionado la, la teoría procesal del derecho, ¿no? ¿Eh? Que dijo: No importa el explosivo que, a, que haya explotado, ¿eh? sí. los que han hecho el atentado son ellos. Ya está, da igual, que, que hayan hecho, que, le, que salga el titadín o que salga un gomado seco. Sí, sí, ya sabemos que la versión oficial dice que esto solo han traficado con goma de seco. Pero si ¿sí es titadín, como da igual, también son ellos los culpables. Bueno, es impresionante. Bueno, esto. Se reían, se reían el, el mundo del de, fiscal Zaragoza, lo ridiculizaban y tal, pero sin embargo es que es que su versión, después yo me acuerdo, en un debate estaba José Miro García Bedillo, el propio el Pedro el Jote, estaba Luis del Pino ahí, muy, muy cargado en razón, ¿eh? y, 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 y diciendo, porque estos decían que no, 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 que desde luego, que esto, en no, ningún modo no sé, con ellos, con, ellos, con, ellos, con, ellos, con ellos pero sí, pero parece que han sido los islamistas estos, estos, y esto lo digo, pero, pero, pero vamos a ver, han traficado. ¿eh? O sea, no es gómado seco. ¿No decís vosotros que es gómado seco? Pues si esto es gómado seco, pues bueno, pues lo habrán robado de mina, conchita, pero eso habrán hecho, pues otra cosa. A lo mejor han hecho otro atentado en otro lado, pero aquí no. Ese atentado no se ha hecho aquí, con gómado seco. ¿no? Mira, pa Para ir al, la al final del libro, porque ya son, digamos, las la, la, la presentación de esa, de esa conexión, de esta, de esta cuestión na nacional, eh, rep repito, clanes policiales, eh, intento de dar un golpe de efecto electoral por parte de Aznar y el PP, cambio en las tornas porque Aznar se niega a admitir que, uno de, de, que hay presiones para que esos actos lleven a una negociación para hacer una nueva forma de organización del Estado, partiendo del de la legalidad, evidentemente, de esas eh, contradicciones de la Constitución Española. Eh, luego, cambio completamente de la falsa bandera etarra a la, a la falsa bandera islamista. Y luego vamos a las conexiones internacionales, que es lo que tú tratas al final de, 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 del libro. Eh, tú dices una frase, bueno, hay una frase de una película que se llama Al límite, de Martin Scorsese, si no me equivoco. No. Eh, no pero sí, sí, pero es Al límite, sí, sí, sí. Y bueno, eh, Gibson, ¿no? sí. Ah, vale, Gibson. bueno, pues eh, que la repites varias veces en, en el libro, eh, pero en la página, en el capítulo precisamente 27, eh, en, pues tú la pones en una nota de página. Y, y quiero leer el diálogo de la película porque tú le das eh, con, con mucha relevancia a ese diálogo porque enmarca un poco cómo poder entender o tratar de entender todo esto que, a, que, que, a, que al común de muchos mortales se le tiene que escapar. Es decir, seguro que hay mucha gente que no se cree la versión oficial del 11M, pero al presentar toda tu investigación dices, bueno, es que ahora no sé qué creer. O sea, es decir, antes tenía una certeza, la certeza no me gusta, pero ahora tengo la incertidumbre total. Y tú, por, y viene a colación de eso, reproduces la, la, el diálogo eh, entre el jefe de las cloacas y un senador de los Estados Unidos. Dice el jefe de las, de las cloacas. Un senador que había cometido un atentado político. Sí. Vale. Dice: Hay que dar un titular. Quien quiera profundizar, verá que ha habido algo más, pero no podrá saber qué. Ese es su objetivo. Que todo sea enrevesado, que cualquiera pueda tener una teoría, pero que nadie sepa la verdad. Y entonces el senador le pregunta, pero podrá hacerlo, porque tú has dicho, Ignacio, porque están eh, todavía no se ha producido la acción en que sea. Y dice, responde a esa pregunta al jefe de las cloacas. Senador, llevo 30 años haciendo que todo sea incomprensible. O sea, eh, la cuestión es que, leyendo tu libro, las sensaciones. Comprendo todo muy bien, pero al mismo tiempo ya no entiendo nada. Y, y por eso ya eh, vamos a conectar todo esto con, con, con la cuestión internacional. Y tú hablas ahí de diferentes conexiones entre los clanes policiales, ETA, el eh, bueno, o lo que quede de ETA, más bien, porque es una suerte de banda terrorista infiltrada completamente por inteligencia. Por pues cierto, hago un pequeño paréntesis. Me parece muy pomposo llamar inteligencia a esto, como si fuera el único tipo de inteligencia que existe, ¿no? Cierro paréntesis. Pero hablas, pues, de, de, de posibilidades, ¿no? De, de joint venture, de, del papel de Marruecos, de Francia, eh, de afinidades selectivas políticas, del amigo americano, es decir, de Estados Unidos. Y además dedicas dos subapartados de ese capítulo a, a, a la conexión con Estados Unidos. Eh, a la hipótesis del atentado de Omagh, de Lira, que, que fue muy parecido a esto. Eh, y además, partes a, para hablar de Estados Unidos, de las tesis de Fernando Mújica, y luego hablas, o por supuesto, de, de Villarejo. De, de si Villarejo está diciendo la verdad o está intoxicando, eh, básicamente, pues para dar un pasatiempo a la gente en los 20 años del 11M. Del 11 eh, para que la gente pueda entender un poco por qué haces esta exégesis de posibilidades. Eh, ¿Qué tratas de exponer en esta parte del libro en concreto? ¿Y con cuál de esas exposiciones te quedas tú como hipótesis más plausible? Bueno, esto... Eh, claro, yo hago una cosa que hace la policía. Lo que pasa es que a lo mejor, pues claro, las eh, premisas de las que yo parto pueden ser erróneas, ¿no? Uh -huh. Digo falsas, erróneas, ¿no? Pero que a mí me parece... La policía cuando hace análisis de diferentes hipótesis, ¿eh? Eh, la policía, los investigadores criminales, ¿no? ¿Eh? Eh, pues eh, eh, tienen como si coge un cuadro de abscisas no y en uno pone hechos fundamentales hechos probados fundamentales no y en el otro no eh, pues pone diferentes teorías no ¿Mm? diferentes sí. teorías con diferentes cuadros y entonces trata cada teoría con cada hecho probado no trata de casarlo de qué probabilidad si explica esa teoría se explica con ese hecho o no se explica no es una especie como de, como de, 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 de poner de, de, en valor la consistencia que puede tener una teoría, ¿eh? si con, en, en relacionándola directamente con los hechos. ¿no? Claro, yo parto de dos cosas que para mí son, bueno, no, no son ya los hechos, yo voy a dos hechos fundamentales para hacer esto. ¿no? Que son, por un lado, ¿eh? hecho fundamental, ¿eh? o sea, eh, que eh, eh, ¿cómo, se explica, cómo se explica que el Partido Popular, ¿no? por decirlo así, ¿No? O sea, que el, eh, que, el, que el Partido Popular, o lo que sea, o todo ese mundo que está alrededor de ahí, tanto en las fuerzas de seguridad y tal, ¿no? De alguna manera, eh, de alguna manera, pues. Eh, 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 o sea, no ya el Partido Popular. O sea, eh, ¿cómo se explica que se haya hecho una versión oficial que es falsa? O sea, claro, porque el hecho fundamental de toda mi investigación, que es pero no es mía, es de Luis del Pino, de tal, de los peones negros, de mucha gente. Yo recopilo, tengo mis partes, ¿eh? pero bueno, yo al final lo que hago es lo sintetizo todo, ¿no? ¿Eh? Y también aporto las cosas, algunas cosas, pero vamos, todo ello, todo ese grueso, ¿eh? pues eh, eh, está claramente que la versión oficial es una versión oficial falsa, o sea que se construye. Pues, cada hecho tiene que construir, tiene que. El hecho fundamental de cada teoría tiene que explicar. Tiene que explicar por qué se construye, es decir, por qué se construye con esos determinados eh, eh, personajes que nos dicen que han hecho los atentados. ¿no? Y entonces, claro, ¿qué te encuentras con eso? Pues que si tú eh, dices ha sido un atentado islamista, entonces, claro, lo primero que tienes que decir es lo siguiente. ¿De acuerdo? Ha sido un atentado islamista, pero enseña usted cuál, cuál es, qué, qué atentado islamista es. Porque si es un atentado islamista, tiene que ser otro atentado islamista. Porque. No es, como este es falso, este se ha buscado que es falso, ¿eh? pues explíqueme usted: si estos señores no han podido, no han podido poner ¿eh? con gómodo seco, que no ha estallado, que no se ha hecho nada, etc., con una mochila que no existía, que tal, y que te ha llevado esto, y estos se han buscado a estos personajes, pues explíqueme usted cómo va a ser islamista si no ha sido esto. Enseñeme usted los verdaderos islamistas. Es lo mismo que con la tesis de Marruecos. Más todavía con la tesis de Marruecos, ¿no? ¿Eh? Porque si es Marruecos, ¿eh? porque si es Marruecos, es que estos tiros deberían ser clarísimo que lo hicieron ellos, ¿no? ¿Mm? Entonces, ¿por qué? O sea, eh, diga, dí, dígame usted dónde está, ¿no? Dígame usted dónde está. Y sobre todo, eh, 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 responder a la pregunta. Responder a la pregunta. Y dice, ¿y por qué? Eh? ¿Por qué tienen que hacer, si esto es así, por qué los que participan, que es una cosa interna, por qué hacen eso? No? Es decir, que si tú tienes que es un atentado islamista, por ejemplo, imaginémonos que fuera de Estados Unidos, un atentado de bandera falsa, ¿eh? islamista, hecho por los Estados Unidos porque le interesaba, pues para su, eh, las nuevas elecciones que vienen en noviembre de Bush, de Bush, ¿no? Y que le interesaba eso, que ya se ponía mucho en duda sobre las armas de destrucción masiva y tal, y que había que revitalizar todo esto y había que hacer nuevos atentados, en fin, lo pongamos por caso. Digo, bueno, pues si ese es el caso, ¿eh? o sea, ¿cómo? Pues hubiera sido sencillísimo. Si se hubiera visto desde el principio, no se había visto que habría que había nada de titadín. No tenía que haber habido titadín, es que había titadín. ¿Cómo explicas entonces que haya titadín? O sea, explíquemelo usted, encájelo en su teoría. ¿no? Y sobre todo, ¿eh? encájame en su teoría, si es islamista, ¿eh? ¿Cómo, cómo este falso atentado islamista se monta. Por gente que no tiene nada que ver con los que teóricamente han hecho un atentado a bandera falsa islamista. ¿Por qué? Porque, pues, pues si es islamista no, eh, eh, de, de Estados Unidos, no pueden ser estos tíos. O sea, todas esas preguntas es lo que trato yo de encajar. De encajar. De responder al porqué de las actuaciones que han tenido. Actuaciones eh, dentro de elementos de las, lo que se llama cloacas o lo que sea. Actuaciones de. de de los políticos, actuaciones o sea, pues que den razón, que den razón, ¿eh? que den razón de, 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 de lo que ha habido relacionado con los hechos, ¿no? Y entonces, claro, pues a mí se me desbarata, ¿no? o sea, me dice, Francia, pues, eh, pues por ejemplo, Francia, me puede encajar una, una circunstancia de Francia, ¿no? Francia está al tanto, ¿eh? O sea, si imaginémonos, que, eh, imaginémonos que, que, que ha sido pues, un tentado de bandera falsa ETA. Pues, pues Francia está ahí muy metida y puede, y puede estar en contacto con, con eh, cloacas internas españolas y puede, haber, y puede haber colaborado perfectamente. Ahora, no con Marruecos. ¿eh? No con Marruecos. ¿eh? O sea, que es una. Que desde el punto de vista lógico, uno puede entender, por ejemplo, que Francia hubiera colaborado, ¿no? Estados Unidos, yo desde el punto de vista, que es el, en las primeras ediciones. ¿eh? de las primeras ediciones de eh, eh, esto, pues no, 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 entiendo, eh, no veo, no veo esa, 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 posibilidad precisamente por eso, porque es que, eh, cómo, cómo, ¿cómo incluso si ha sido una cosa y está tan infiltrada la policía española y está todo esto, y ha sido una cosa, eh, más o menos, van de alguna manera a permitir que se haga esa, esa chapuza que es la del falso atentado este de los de los de los confidentes policiales? delincuentes españoles. O sea, lo hubieran parado Oye, tío, ¿qué hacéis, ¿no? Te he echado, ¿no? Tú has sido esto, ¿no? ¿Eh? O sea, y como ves que todo es una trampa, todo es una trampa para echar al gobierno, con unos determin... además con un, con un enfoque, con un enfoque, que es que se pretende, que se pretende un, 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 un enfoque desde el principio político y que, se, y que, y que todo y todo eso está. Alrededor del mundo de ETA, porque era lo que venía ese atentado y, lo que, y, y en lo que, todos, y lo que todos estaban, pues tú tienes que encajar eso en las otras teorías, porque es que no tiene sentido que haya pasado todo eso que ha pasado ¿eh? con los pre-estos, eh, con, 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 con que hayan visto que es auténticamente eh, titadín, con que se destruyan las pruebas, si sí, resulta que hubiera sido, pues eso, un atentado islamista, ¿no? Es absurdo, es que no, sea, es que no se tira a la piscina ni la fuerza de seguridad, ni el gobierno, ni nadie, ¿no? ¿eh? Entonces, eh, 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 bueno, yo trato, yo trato de, de, de ver qué. Eh, eh, entonces, en, en el caso de que fuera, en, me he planteado a lo mejor, bueno, pues vete a saber porque Mujica pensaba que, que, que había intervenido Estados Unidos y pensaba incluso dentro. Aunque Mujica se, se contradecía porque él decía que sí, que al final dijo, esto es y está dentro de la, de la política esta de. Eh, internacional de Estados Unidos de, de en fin de, su, de la guerra de Irak y todo eso más o menos dijo algo así pero en ese mismo eh, eh, en ese mismo eh, eh, debate en el que estuvo en el que dijo eso me acuerdo perfectamente pues que yo lo pongo en el libro pues sin embargo sigue manteniendo también eh, que, que por eso se hizo lo del día 12 entonces eso no, no se encaja Ahora, el día 12 es una cosa relacionada con esta entonces eso cómo se relaciona con con, 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 con Estados, Unidos? Estados Unidos si le interesa eso si le interesaba eso, pues hace un atentado islamista que se sabe que, que de bandera falsa ¿eh? y lo hace clarísimamente porque es lo que le interesa, es lo que le interesa y que se vea desde el principio que es un atentado islamista brutal. ¿Para qué? Pues por sus propios. Pero, pero no, pero no se lía ahí y, y coincide y esas coincidencias como en el crimen no hay coincidencias cómo va a coincidir con todas estos estas cosas que estuvieron ocurriendo de, 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 y con, con esos atentados con esos atentados ficticios que que pare, y esto y es que eso no, es que el mundo no funciona así. Pero Ignacio, cuando tú expones la posibilidad de que sea Estados Unidos quien de alguna manera eh, sí, al final, eh, sí. pudiese como hipótesis pudiese estar detrás, eh, tú, tú hablas de que en Estados Unidos existen cerca de más de mil eh, agencias de inteligencia, la inmensa mayoría Fernando Mújica, sí. Sí, la inmensa mayoría de. Bueno, eso está corroborado con investigaciones posteriores. La inmensa mayoría de ellas no las conocen ni los propios estadounidenses. Y algunas tienen incluso más poder que la propia CIA. Eh, y, y llegas a plantear, partiendo de Fernando Mújica, que, que en algún momento el PP recula en ofrecer resistencia a los planes y programas que se quieren activar a partir del atentado, entre comillas, digo, a partir del atentado, por lo que luego te preguntaré. Porque en Estados Unidos han dejado a Aznar y al PP solos a, a, ante, ante el peligro, como quien dice. ¿Y por qué? Porque Estados Unidos tiene unos planes y programas geopolíticos sobre España que van en concordancia con ese, con ese nuevo espacio, ese nuevo rumbo, donde España se convierta de facto en un Estado confederal. En un estado confederal. Y, y llegas tú a, a, a enumerar varios casos donde Estados Unidos ha forzado cambios de regímenes. ...incluso dentro de su propio... ...sistema político... Eh, ...para que ciertos grupos de poder... ...para ciertas clases sociales, ciertas, ciertas oligarquías... ...con muchísimo poder, dinero... ...e influencia política... ...militar, tecnológica... ...mediática, etcétera... Pues, ...pues puedan organizar el mundo... ...a, a sus anchas... Eh, ...la cuestión es que... ...si es verdad que después de todos estos sucesos... ...del 11M... ...la realidad política española en estos 20 años está tendiendo a esa nueva, ese nuevo tipo de organización confederal donde Estados Unidos y la Unión Europea podrían estar de alguna manera relacionados. Y hasta el punto que llegas a insinuar que Aznar, no utilizas esta palabra, pero la voy a utilizar yo, que Aznar fue ingenuo al pensar que España podría ponerse, bueno, más o menos lo hemos dicho al principio con la cita que te he leído de tu prólogo a la cuarta edición, que podría ponerse al nivel geopolítico, de las, nación, eh, de las naciones anglosajonas e incluso expulsar de la hegemonía de Europa a Francia y a Alemania, aunque es verdad que ahora Alemania está muy tocada después del Nord Stream 2, que es otro acontecimiento que es para estudiar, ¿no? Que, que una voladura de, 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 como la del Nord Stream 2 hace décadas hubiera sido causa de una declaración de guerra y no ha ocurrido así. Eh, la cuestión es que eh, tú llegas a decir básicamente que el 11M. Es la última o penúltima, vamos a decir, demostración de que en España no existe una verdadera. Es mi conclusión, eh, fíjate, no existe una verdadera soberanía nacional y que incluso los elementos del Estado que deberían encargarse de defender esa soberanía nacional, incluidas las cloacas, van en contra de la defensa de esa soberanía nacional. Distingues en un momento dado entre cloacas buenas y cloacas malas. No porque tú defiendas esa distinción, sino como hipótesis, como, como analogía. Pero evidentemente uno piensa: a ver, si es inevitable que haya cloacas del Estado, ¿por qué las cloacas del Estado español no defienden al Estado español frente a terceros y van en contra de, del Estado español? Es que es lo que llama la atención. Es decir, el, el desasosiego al, eh, que uno encuentra al final de leer tu investigación es apagullante. Supongo que no soy el primero en decírtelo. Hmm. Bueno, eh, esto eh, mira, primero con lo de las cloacas, ¿no? Eso de cloacas buenas y cloacas malas es, como tú dices, una distinción técnica para decir, distingo cloacas eh, buenas son las que están infiltradas en los cuerpos, en los infiltradas en los distintos sitios, por ejemplo, en los, en los grupos terroristas, ¿no? ¿Eh? Para controlarlos y para, en fin, y para tratar de, de desarticularlos o de acabar con ellos. ¿no? Esa es una parte fundamental que, pues, que realizan concretamente en España, pues ha sido fundamentalísima porque hemos pues, tenido esa lacra terrible, ¿no? Entonces, uh -huh. ahora, ¿qué ocurre? Que, que puede que haya dentro, dentro de ese juego de que hemos hablado de clans y no sé cuánto, que puede que haya en determinados diferentes intereses dentro de esas cloacas. Entonces, si hay cloacas, ¿eh? Eh, eh, distingo a, a las cloacas buenas de las malas, ¿eh? en el sentido de que las buenas van a tratar de traer lo mejor para el Estado y las malas ¿eh? van a atacarlo. Simplemente, eso puede ocurrir ¿eh? y hay sospechas de que eso ha podido ocurrir en el 11M. ¿eh? Hay grandes sospechas de que eso ha podido ocurrir en el 11M porque no se entiende qué es lo que ha pasado. Dentro, o sea, da la impresión de que todo eso que se movía alrededor del día 12 y todas estas cosas, eso un poco, parece, hombre, son un poco al Carré, ¿no? Hay un carré pero eh, ahí parece que hay un mundo, un mundo de... de, de de tradiciones importantes me da la impresión no tradiciones sí, 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 sí. bien entre entre los propios cuerpos y las cosas o bien entre o al estado o lo que sea no ¿Eh? es la es la impresión dentro de una hipótesis que es la que eh, 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 en la que hemos barajado como una hipótesis posible no eh, bueno después eh, eh, los yo tengo yo tengo, eh, eh, Hombre, es que planteo cuando yo deshago un poco esa hipótesis islamista del amigo americano por estas contradicciones también de, 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 de que tenía el propio mujica. pienso yo, ¿no? Cuando dice esto, que, pero por otro lado no, no, eh, no, no, no renuncia él a su primera hipótesis eh, general ¿eh? Que, que se había hecho todo esto dentro del mundo de la lucha antiterrorista de ETA, ¿no? O sea, que, eh, que es cuando te describe todo lo del día 12, ¿no? Entonces, él sigue manteniendo que se hizo porque dice, eh, eh, lo relaciona una cosa con otra, y no sé por qué. Entonces, a mí me ha dado por pensar, digo, bueno, pues es que a lo mejor, hombre, como tú dices, ¿no? O sea, es que es absurdo hablar de Estados Unidos, es absurdo hablar de países, ¿no? No sabemos qué hay detrás de estos, ¿no? ¿Eh? O sea, pues en Estados Unidos tú tienes, ya por pues de pronto, tienes eh, lo tienes absolutamente dividido, es un país absolutamente dividido. Siempre, en el fondo, ha estado dividido, ¿no? O sea, está tan dividido como la España de Sánchez y la de... y, y, y la España O sea, la España actual de Sánchez y el resto, ¿no? ¿Eh? Pues allí, pues la España de Biden y los demócratas es, está absolutamente irreconciliable ¿eh? con el mundo este de Trump y de todo esto, ¿no? Y de que es el... el, el, el al que llama populista, todas estas cosas, ¿no? Bueno, es un mundo a muerte, ¿no? ¿Eh? Entonces, que, que, que el mundo este de Biden, de los Biden y tal... Eh, eh, pues es un mundo globalista, es el globalismo. ¿no? O sea, en el fondo, lo que estamos hablando es del globalismo, de los intereses que están por encima. No sabemos... Es una manera de hablar, ¿no? Es una manera de hablar, pero... Pero que, es, pero que es una manera de hablar en la cual pues es que hay unos intereses, está ahí desde el Deep State, puede estar hasta esos intereses de, de, de lo que hablaba Eisenhower cuando se despidió cuando se despidió en el año 61 de la presidencia y hablaba del peligro que corría Estados Unidos ¿eh? con ese estado profundo que era el, el, el complejo militar industrial los, eh, unido a la banca y a que, a, y a que usurparan eh, pues eh, eh, el, el ejercicio de la democracia y advirtió así a, a, a los Estados Unidos, ¿no? O sea, hay un mundo con unos intereses y que va por encima de todas las cosas, y entonces, y también con grupos, porque que están unidos a grupos muy importantes, entonces, claro, tenemos un grupo muy importante en, en, en Estados Unidos, dentro del globalismo que está haciendo auténticas fechorías, esta que tú has hablado, ¿no? ¿Eh? Como son los, 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 la, las revoluciones de color ¿eh? en, en esos países que se han hecho normalmente en países en Georgia, primero en Ucrania una vez. Definitivamente en Ucrania en Maidán en 2014 con, la, con, la, con lo de la plaza de Maidán, son auténticas revoluciones de color, que son golpes de Estado, golpes de Estado. Así fue, eh, fue exitoso el que hizo la CIA eh, junto al Departamento de Estado con la Victoria Nulan, la tremenda y terrible mujer esta, ¿no? Victoria Nulan, que ahora ha dimitido, afortunadamente, pero no sabemos por qué. Pero bueno, eh, eh, y. Eh, y ONGs importantísimas como las de Soros, las de George Soros. George Soros ha estado en todas esas revoluciones de color. Y él mismo se jactaba que la de Maidán de 2014 decía, nosotros hemos estado allí. ¿Eh? O sea, él, a la gente esta le gusta jactarse. Bueno, pues George Soros es un tío ¿eh? que sabemos que ha estado financiando a, la, a, a, a los Jordis, a la ANC y al Omnium Cultural. Es una cosa que se ha escrito y, se, y, y, y es esto. Y es un tío ¿eh? que eh, claramente apoya. La, 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 la desunión de España, ¿no? O sea, es una cosa, ¿eh? porque apoya a todos estos grupos. George Soros, o sea, ahí eh, 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 Pedro Sánchez, cuando tenía que haber desaparecido de la política, cuando dio ese pucherazo en sus propias elecciones del SOE, ¿no? Bueno, pues, pues eh, lo recupera. ¿Quién lo recupera? ¿Quién le financia? Pues es George Soros. Por eso él recibe, al primero que recibe una vez que han echado a Rajoy, es a George Soros en, en, en la Moncloa, en secreto, ¿no? ¿Eh? Claro. ¿Eh? Eh, se descubrió. Entonces, es un, es un actor muy importante. Es un actor muy importante. Entonces, ese tipo de actores tienen un, 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 un objetivo clarísimo, eh, que es, que es eh, el, el objetivo del globalismo, que es pues, acabar con las naciones. Eso está claro, ¿no? Eh, entonces, pues por eso potencian a la Unión Europea que en crear supraestados, eh, que serán regidos después por estas burocracias, eh, que están perfectamente, pues, eh, 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 al servicio de los grandes poderes que van, ¿no? eh, tipo y que, que están representados por el Foro Económico Mundial, etcétera, Y que por eso son pues, lacayos del Foro Económico Mundial, que son Macron, la Von la, la Leyen, bueno, todo este mundo que estamos viviendo ahora hoy. Estaba pensando que... en Von Leyen justo ahora mismo. La Unión Europea es el, un ejemplo claro de este tipo de organizaciones. Totalmente, totalmente. Entonces, pues España y, esa, y, y lo que pretendía Aznar de invertir ese proceso. ¿eh? Pues en sentido, pues eh, para este mundo también es esto. Y entonces me pregunto yo, y por, me planteo como posibilidad, por supuesto, es, estos son salvas de rey, ¿no? Es por hablar. Es como posibilidad, como posibilidad. Se puede descartar eh? pues que ese mundo haya colaborado, pero tiene que haber colaborado ¿eh? y aprovechado de eso que ocurrió, de eso que ocurrió dentro de la... De esa lucha de cloacas internas con esos atentados, esta cuestión interna eh, eh, española tiene que haber sido ahí y entonces tiene que haber colaborado con algo de esas cloacas, porque si no, no se entiende su colaboración. Pero sí es probable que a lo mejor hayan contado con eso, no es descartable, no es descartable, pero siempre supeditado a ese escenario fundamental que es el escenario del 11M. Tú lo que no puedes borrar es el escenario del 11M y el escenario del 11M está todo eh, alrededor de eso que pasó antes. Lo que pasó en esa mañana, ¿eh? todo lo que se dice y lo que están diciendo desde la Soflama a lo que dice Aznar, todo eso es el once y todo eso es el, el núcleo, el núcleo. Y, y, y alrededor de eso después que haya actores externos y externos, vale, de acuerdo. Pero esos actores, si los hay, ¿eh? están en relación totalmente con esa cuestión interna ¿eh? que es la que nos ha llevado a la España que tenemos ahora mismo, ¿no? Uh, llama la atención que esa cuestión interna sea tan fundamental para entender todos estos fenómenos. Cuando Aznar, yo creo que no es un secreto para nadie esto, es un total defensor de ese orden geopolítico internacional, de la OTAN, de la Unión Europea, del euro. Con él, España entra en el euro, etcétera. Y sin embargo, por la cuestión territorial española, aunque sin embargo él siempre defendió la Constitución con sus contradicciones, llega un momento en que molesta, porque hay que profundizar más en ello. Y de ahí, pues el apoyo de Soros a al a PSOE, al PSOE de Pedro Sánchez y a Omnium Cultural eh, y bueno, Cusdemont, ¿dónde está? No está, yo, yo he dicho esto muchas veces, no está en Moscú, está en Bruselas, de claro, momento. Claro, claro. Eh, claro. Oye, Ignacio, hay un montón de preguntas del chat y antes de empezar a leértelas, porque la gente quiere saber, eh, te quiero plantear una última cuestión. Vamos a ir a la historia y hablabas tú de sociología y yo quería ir a la historia. Empiezo a, a, leyendo tu ensayo eh, y ahora hablando contigo, a concatenar eventos históricos de la historia de España, yendo del más reciente a más atrás, simplemente para que tú valores esto que te voy a exponer y des tu parecer, eh, desde, desde bueno, pues desde la llegada de Pedro Sánchez al poder apoyado por Soros hasta el 11M y toda la trama que tú investigas en tu magnífico libro, Las cloacas del 11M, cuarta edición eh, actualizada de Ignacio López Bru. Pero luego hablando del 23F, del golpe de Estado del 23F, que tú hablas un poco de él y de las investigaciones de Jesús Palacios eh, en el año 81, también podríamos hablar incluso de, de, de la transición española, de cómo se monta la Constitución española, de cómo se apoya financieramente e internacionalmente al PSOE de Felipe González, del asesinato de Carrero Blanco, de a quién beneficia geopolíticamente el asesinato de Carrero Blanco. Eh, si vamos más hacia atrás... Podríamos hablar incluso del apoyo financiero de la inteligencia británica a ciertos altos cargos del, del primer franquismo para, para dándoles dinero que no entrara a España en la Segunda Guerra Mundial del lado de Hitler, conversaciones de, de Inglaterra con, con Franco a, a, de, bueno, amenazándole con si, si entras en la guerra te vamos a quitar las Islas Canarias o tienes que ayudarnos a proteger Gibraltar. Si nos vamos incluso más atrás. Hablamos de, de, del desastre del 98, del Maine, del hundimiento del Maine, que fue, cada vez está más demostrado, una operación totalmente orquestada por, la propia, por los propios Estados Unidos para inculpar a hacer la guerra con España, por Cuba. Además, que parece ser que el propio poder político español de entonces, sabiendo que militarmente se podía ganar la guerra, sin embargo, actúa para perderla. Si nos vamos más atrás, podemos hablar del asesinato de Cánovas, el el artífice arquitecto del régimen de la restauración materialmente fue un anarquista el que le mató, pero se sospecha que hubo inteligencia extranjera detrás probablemente británica si nos vamos incluso un poquito más atrás, vamos al asesinato de Prim de, de Juan Prim eh, un, re, un magnicidio en el cual eh, todavía se hacen cabras de quién estuvo detrás, inteligencia francesa, inteligencia británica, etcétera, y bueno podríamos irnos incluso más atrás, pero eh, ¿Por qué te estoy explicando todo esto? Concatenando el 11 con otros acontecimientos de la historia contemporánea de España y, particularmente, pues de los últimos 200 años, de los últimos dos siglos, da la sensación de que algunos de los más importantes acontecimientos que han determinado nuestra historia reciente en los últimos 200 años, lo que han hecho progresivamente es minar nuestro papel en el mundo, dejarnos sin una política exterior definida. Y descomponer, nos, descomponernos nacionalmente y nuestra soberanía nacional. Y cuidado que no estoy intentando decir que desde hace dos siglos hay una conspiración contra España por parte de ciertos grupos que siempre son los mismos. Aunque he de decir que, bueno, tiene Daniel López un libro magnífico, la editorial Muzara, que se llama Historia del Globalismo, que si no lo conoces, pues te lo recomiendo mucho, donde demuestra, por ejemplo, que la palabra conspiranoia fue un invento de la CIA. Eh, como contrapropaganda para, eh, digamos, desarticular eh, sociológicamente eh, cualquier teoría conspirativa que estuviese en contra de sus intereses. Pero, a ver, eh, Ignacio, es que si uno, insisto, y esta es la reflexión barra pregunta que te hago, si uno analiza ciertos acontecimientos históricos, incluido el 11M de la historia de España contemporánea, llega a la conclusión de que la intervención... Eh, extranjera, más ciertas cloacas internas interesadas en luchas de poder eh, eh, con chavalas con fuerzas externas, lo que han hecho es cada vez más achicar eh, una presencia de España en el mundo que de alguna manera se teme, de alguna manera eh, eh, interesa que no exista, interesa que España no tenga una verdadera fuerza internacional ni nacional. Eh, ¿Alguna vez tú cuando acabaste tu ensayo lo pusiste en correlación con estos acontecimientos contemporáneos de la historia española y si no lo has hecho lo que yo te expongo ¿te sugiere algún tipo de reflexión? Bueno eh, eh, claro eh, es que la historia de España incluso antes de lo que tú dices pues es, es, es una historia en, en confrontación directa con sobre todo con el mundo anglosajón con, eh, con el mundo anglosajón ¿no? también por supuesto con, 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 con las grandes potencias ¿no? España fue una, una potencia que, que, eh, que ni estaba ni se esperaba, y de repente, y de repente después de, de, ocho siglos, ¿eh? de, de ocho siglos, de ocho siglos de, de, de. No voy a decir resistencia, porque fue, eh, fue una auténtica reconquista, ¿no? Que, por cierto, esa reconquista, eh, eh, este eh, Ortega Set, Tenía también sus mutats y sus cosas, ¿no? Se rió un poco de ella y decía: ¿Pero cómo se puede llamar reconquista a una cosa, a una cosa además? ¿Eh? Eso lo, lo escribió en La Redención de las Provincias. Eh, a una cosa que dura ocho siglos, ¿no? ¿Eh? Entonces, claro, es que, perdona eh, don José, pero perdone don José, pero es que precisamente por eso es por lo que hay que llamarle reconquista, porque si hubiéramos sido asimilables, ¿eh? no hubiera habido, no hubiéramos recuperado a España, ¿no? ¿Eh? si sí, hemos seguido, y además porque las cosas ocurrían como eran, ahí no sé, de repente era todo en 20 años el sí el no, ahí hubo es que fue poco a poco todo y al mismo tiempo haciéndose el país y, 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 y con la historia de Europa y con la historia de esto avanzando pero con la peculiaridad de que España y de que los reinos de España ¿no? ¿Eh? fueron todos poco a poco al mismo como una meta que tenían común ¿eh? era la recuperación ¿eh? la, de la, tenían presente lo que era la pérdida de España, y por eso la recuperaron, y por eso es una reconquista, absolutamente. ¿no? Entonces, de repente, pues emergieron al mundo como una, una, como una gran potencia, impresionante, ¿no? Después de eso, no, nadie se lo esperaba, ¿no? Pues por las alianzas dinásticas más todavía, ¿no? Pero sin necesidad de eso, era ya, eh, era ya la, la, la gran potencia, por eso cuando, según dinásticamente, el, 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 con, con el... Con la parte de Asburgo, ¿no? Pero la parte fundamental es la trastámara, ¿no? ¿Eh? Desgraciadamente, sí. pues, pues desgraciadamente murió Juan, ¿no? Como se lamentaba uno a uno, ¿no? Esa pérdida de la, la, de, la muerte de, 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 del que hubiera sido rey Juan. ¿no? Eh, eh, pero bueno, pero, pero los Asburgo, dentro de lo que cabe, continuaron y se españolizaron, por decirlo así. ¿no? ¿Eh? Te, tuvieron también, hubo algunas gabelas que hubo que pagar España precisamente por, por, la, por, la, por, por el. el, el por, por, por el sentido imperial de lo que fue esto, pero ya Carlos V tuvo la, 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 el, 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 la inteligencia de desgajar el imperio y dárselo a su hermano Fernando II. ¿no? Lo que pasa es que España seguía, con toda esa potencia que tenía, con Felipe II, etcétera, pues seguía siendo algo, como dicen los ingleses, overwhelming, ¿no? O sea que es que era eh, sobrecogedor, ¿no? Entonces, claro es que los enemigos de España pues eran lógicos y normales tenían que combatir eso no y entonces eso es un objetivo ¿eh? un objetivo fundamental y normal que hay en, en esto pero que ha sido durísimo y que no y que no lo han perdido y sobre todo el mundo anglosajón era el que eh, más tenía claro ¿eh? que había que acabar con eso y entonces lo tuvieron desde el principio no y lo, y lo han seguido manteniendo no y entonces pues eh, eh, ese, ese mundo anglosajón es un mundo que además pues está muy Está totalmente, absolutamente, pues es un mundo eh, eh, protestante, es el mundo protestante, entonces el, el, el tema contra el catolicismo es un, es un asunto muy importante, porque además después pues el mundo es muy largo, ¿no? Los sajones después ha mostrado unas afinidades muy grandes, ¿no? O sea, todo este mundo globalista, en el fondo, es, es un mundo es un mundo protestante, es un mundo eh, eh, judaico protestante, ¿no? ¿Eh? Por un lado, ¿no? Eh, 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 y, y, y entonces, pues. Y, y también unido, por supuesto, con la masonería y todas estas cosas, pero que tienen siempre el gran enemigo ha sido el catolicismo. Y quien ha encarnado el, la defensa del catolicismo, ¿eh? Así porque, no es porque haya encarnado, es porque ha sido el gran defensor del catolicismo, pues ha sido España, ¿no? Entonces, pues eso no se perdona y claro, pues eh, 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 pero ¿qué ocurre? Que es que eso tiene muchos, España tiene muchos enemigos externos, pero también lo tiene internos. Sí. Ese es el drama, ¿no? ¿Eh? Porque, porque ese, ese, ese mismo, precisamente por. por por esa, eh, 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 en fin, está todo en relación, en el fondo, con, con la región, porque la masonería tenía una importancia total en estos 200 últimos años en, en España, ¿no? ¿Eh? Porque, eh, 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 vamos, y no, te, no, no quiero contar, pues, lo que fue en la Segunda República. Este, este libro fantástico de Gertrudis Gómez de Avellaneda, creo que es, ¿eh? sobre la masonería en, el, en, en, la, en la República, Segunda República, es, es, es impresionante, es que eran pues es que eran el, 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 los dos tercios del Parlamento era, eran, era, era Masonería, ¿no? ¿Eh? Eran de la Masonería. El, el gobierno, el gobierno del primer gobierno que hubo en la República, pues eran el, 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 el 70% eran, eran de la masonería. El, 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 el comienzo de todas las disputas, que es que además es que es una cosa absurda como en la República empezaron a dividir a España, porque es que, bueno, se fue el rey, el, el rey Alfonso, y, y le dejó incurruentamente y, y a unos que en el fondo dieron un golpe de Estado porque es que no habían ganado unas elecciones, simplemente se instalaron, ¿no? Habían ganado unas elecciones municipales, ¿no? <laughs> unas elecciones generales, ¿no? Eh, pues era como para qué. pues bueno nos hemos dejado tranquilamente, pues vamos a no hacer sangre. No, no sangre total, ¿no? O sea que, y, y cogieron y, y lo primero que hacen es una constitución absolutamente laicista y, ma, y masónica, en la cual va directamente a atacar al artículo famoso 25 de la, de, la, de la Constitución de la República, ¿eh? que va pues directamente contra los, los grupos religiosos, sobre todo contra los jesuitas y contra varios, pero vamos que no dejan ni ejercer el comercio a los a las las a las a, las, a las congregaciones religiosas le prohíben constitucionalmente ¿eh? ejercer el comercio porque dicen que no se pueden dedicar a eso no ¿Eh? y, y entonces pues todas las mojitas estas que venden sabes pues pues eh, lo, 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 los 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 roscos no pueden hacer ese tipo de cosas estaba prohibido o sea eh, querían llevarlos a la miseria les quitan eh, todas las todo el apoyo que era impresionante educativo que tenía la iglesia que no se podía suplir pues se lo quitaron de la noche a la mañana no ¿Eh? entonces o sea es todo se hizo ¿eh? con, un, con un objetivo. Eh, claro, esa pues, pues tenía unos, unos, con, unos condimentos internos, pero en pero, pero el fondo pues, pues, eh, se nutrían, se nutrían de ese odio España, ¿no? O sea, son españoles odiándose de sí mismos. Cuando hablamos, cuando hablaba este, este, este eh, eh, Octavio Paz, el gran Octavio Paz, en el laberinto de Soledad, y entonces se metía contra. decía con, con, los, con los mexicanos que dicen los mexicanos. Eh, que odian a, a, a Hernán Cortés, ¿no? Eh, un mexicano que odia a, a Hernán Cortés es un mexicano que se odia a sí mismo, ¿no? Claro, sí a sí mismo, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues, el, 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 pues Es que los españoles, es que nos encontramos con que es que tenemos una gran parte de los españoles que nos odiamos a nosotros mismos. ¿Cuáles son las raíces de eso? Pues, pues desgraciadamente, pues tiene unas raíces ideológicas, tiene unas raíces que son, en el fondo, poco ajenas a, la, a, la, a, lo, que era, a lo que era probablemente, ¿eh? Porque hombre, eso no quiere decir, o sea, dentro del catolicismo había gente avanzadísima, tú fíjate lo que era, lo que era por ejemplo, un Jovellanos, ¿no? Nadie ha habido tan, tan avanzado en el mundo, pero incluso en Europa, como un Jovellanos, pero Jovellanos era un ferviente caliente, un ferviente católico. ¿eh? ¿Cómo que va a estar? Eh, 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 por supuesto que en el catolicismo, eh, por supuesto que ha habido eh, de lo más recalcitrante, pero no se puede hacer una lectura eh, eh, de España. De España, pues de, de, de esta negra, ¿eh? de leyenda negra, que es lo que se ha hecho, que es lo que han fabricado, lo que han fabricado todos estos poderes. Entonces, bueno, tú me lo dices, ¿qué relación tiene esto eh, eh, con la OCM? Pues, pues estas cosas, pues tienen todo tiene relación, y, y, pero sobre todo internamente. Yeah. Entonces, estas mismas cosas. ¿eh? Esto mismo, este odio a España que ha salido ¿eh? del atentado de la 11M, sobre todo es un odio interno, aparte de la aparte de de los intereses geoestratégicos y de los designios de, de países que, por supuesto, siempre tienen como objetivo, pues porque es un objetivo ya eh, 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 carpeto betónico, pa, pa, prácticamente, es de toda su vida, ¿no? Desde que, que España que no, que no levante cabeza, ¿no? ¿Eh? Eso, por supuesto puede ser así, pero es que lo dramático es que, claro, es que, tienen, es que tienen la quinta columna, la tienen dentro, es que está dentro, ¿no? Entonces, pues es que eh, es jugar con... Es una pena eso, es jugar con una de estas, porque es que, ¿por qué la izquierda va a tener que ser anti-española? Es que es una cosa que es... Ha, ha habido cantidad, cantidad de, de esto. Yo, 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 había cuando en la época esta de... Ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Estaba en el, en el PSOE, en el, PSOE, en, el en, en, en el exilio. Había una... Había una persona había que era maravillosa. Eh, bueno, había una, había una gente que es que tú les oías y, y eran unos defensores de España. ¿Por qué vas a ser? Tú eres... Como personas de izquierdas, pues oye, pues, 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 pues vas a dar tus propias ideas y las vas a defender, pero no tienes por qué tenerlas en contra de tu país, ¿no? Esa es, eh... Y entonces, desgraciadamente, eso, eso es la matriz y el problema de todo lo que ha de lo que ha ocurrido en España desde la transición, como tú dices, ¿eh? y, 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 y que desembocan en el 11M. Está, está esa, esa especie como de lucha todavía fraticida, esa guerra civil íncuba, ¿eh? que hay entre los españoles. Y que, que tiene sus raíces, a lo mejor con connotaciones exteriores importantes, ¿no? ¿Eh? Pero que desgraciadamente está, está eh, eh, y que bueno y que, por supuesto, que muchos que, y que muchos de estos eh, de, de estas, algunas de estas partes que eh, rinden pletesía al exterior, eso no me cabe la menor duda, ¿no? O sea que, 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 que tenemos aquí el, el el caballo de Troya lo tenemos muy muy, muy, muy fácil, ¿no? Muy fácil. En fin, no es, triste, es triste todo eso. No, no sé si tampoco... Bueno, esto es una digresión, ¿no? Una digresión como son todas estas, ¿no? Que hacemos, que en el fondo no sé si tienen que ver algo con que No, o... a mí, me, a mí me, pareció, no. me parece interesante y fundamental la, la, lo que hemos hecho ahora. Que, por cierto, se me olvidaban dos acontecimientos importantes. La, el, la venta del Sáhara que hizo Juan Carlos de Borbón a, 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 a Marruecos. Yo tengo un vídeo sobre eso en mi canal, donde además no. demostramos que que el propio rey de España era eh, espía y confidente de la inteligencia estadounidense a través del embajador estadounidense, y llegaba a Kissinger todo lo que le decía, y sí. bueno, y ya si nos vamos mucho más atrás, al plan Maitland, que fue el plan elaborado por el imperio británico para balcanizar el imperio español. Pero bueno, es que, o sea, que decir, al final los chinos hablaban del siglo de la humillación, que empezaba con las guerras del opio. Y que terminó cuando Mao Zedong proclamó la República Popular China. Pues Yo creo que el mundo, España y el mundo hispanoparlante lleva dos siglos de humillación. Y yo creo que el 11M, al final, me parece que es un episodio más de esos dos siglos de humillación. Como hipótesis sí. lo planteo, pero la lectura de tu, de tu ensayo me parece crucial al, al respecto. Eh, pero pero y... era, ya, ya que has hablado de Aznar, la verdad es que el, el papel de Aznar es un, es un papel patético, ¿no? Sí, totalmente. Patético, y lo sí es... patético Porque. porque eh, en fin, es que él, él, él ha estado. Eh, claro, tiene, tiene esa ubris, esa ubris de haber sido una persona tan importante, pero, 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 pero claro, es que eh, un presidente, un, un señor que se ha plantado, que se plantó como se plantó, ¿no? ¿Eh? Y después, cuando aparece en la, en, la, en, la, en la comisión de investigación, dijo esa cosa tan famosa, eh, que parecía como que, que había gustado mucho a los que estaban con él y que. Y que alteró un poco a los demás, de que eh, yo estoy convencido, ¿eh? estoy convencido que estos atentados no han sido hechos ni, ni en desiertos lejanos ni en montañas remotas, ¿eh? como diciendo a mí no me la dais y tal. Claro, es que, eh, es que hay que decirle al señor Aznar, usted debería ser más serio. Usted es un presidente del gobierno, usted no diga esas cosas que parece que es como para que le dejen en paz, como. como como que usted sabe lo que ha pasado. No, no, si usted sabe, ¿eh? y usted se lo debe a los españoles, lo que usted sepa debe, debe decirlo. Debe tener la decencia de decirlo. ¿eh? Y no andarse con frasecitas de que estoy, de que si, de, de, de ciertos remotos si, y de que si tal. No, eso no es una cosa ¿eh? de recibo. Además, para personas, yo, por ejemplo, en esa época le votaba al PP y tal. Eh, 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 da igual, aunque yo no le votara, ¿no? Da igual, a cualquier otro, a cualquier español. Digo, usted. De lo sea, que sirve votar, sí Ignacio, la verdad. Sí, claro, no, bueno, yo es, ya es, que eso es, otro, es otro tema. Hemos hablado antes de la democracia y lo que es eso, ¿no? Pero bueno, pero te quiero decir que, 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 bueno, que es un papel, papel patético, ¿no? O sea, pues, en el fondo ha quedado como, como eso, pues ha quedado como un vasallo, ¿no? Como un vasallo total, de, además del mundo anglosajón ese, ¿no? ¿Eh? O sea, sí. ha estado entre eso. Él quiso abrirnos al atlantismo y al atlantismo, al final le dejó en la estacada. O sea, se la diera o no se la diera, pero al final le dejó en la estacada. Lo dejó ahí, totalmente en la estacada. Y él es un personaje, sí, es patético porque es que además, en el fondo, la más absoluta soledad ha quedado, ¿no? O sea, la más absoluta soledad, ¿no? Pero una soledad, pero siempre sigue con ese con ese humor, ese, ese con esa, en fin, esa cosa, esa especie de, 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 de ubris, ¿no? Por a, a llamarlo así, ¿no? Pero no, no, debería, ojalá fuera más, más humilde y hicieron si un, un acto de confesión. Bueno, ahora que estamos, eh, que, ya, como decía, ¿no? como decía en, en una pregunta que me hacían en una entrevista, no que ya, ya dramáticamente han, 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 han prescrito los delitos, porque han pasado 20 años, ¿no? eh, pues hombre, a ver si hablan ya los que saben todos un poco, hablan y nos cuentan, ¿no? desde el primero hasta el último, a ver si nos cuentan algo. ¿no? ¿Eh? Y podemos verdad, saber. Y podemos, ah, saber, eh, podemos sí. saber qué es lo que ocurrió, ¿no? Pero creo que esto se va, eso yo creo que lo van a... lleva todas las trazas de ser como lo de Kennedy. Que por cierto, todo eso de que dices de conspiranoico y tal, es curioso, ¿no? Yo, yo lo escribí, yo he tenido una, una época en la que me he dedicado a escribir eh, una serie que, que escribí de ensayos, se llama Levia Tandemia, que escribí en mi blog, que son, que son todos de este mundo que estamos ahora, globalista con la pandemia, en fin, todas estas cosas que nos han metido, ¿no? ¿Eh? Y ahí en uno de ellos que se llama conspiradores o conspiranoicos eh, eh, cito todas esas cosas eh, de la CIA esto es, es impresionante o esa la CIA para todos los consejos que da para acabar con la disidencia gente que quiere buscar la verdad tal crea eh, toda la teoría de la teoría de la conspiración y eso y lo que hay que hacer y cómo hay que actuar para aislar a todos esos elementos elementos como los que hoy estamos hablando con, con eh, eh, Aquí, ¿no? Hmm. Y, con nuestros, y, y dialogando en el fondo con nuestros, con nuestros eh, oyentes, ¿no? No, al final. Que... Pues, okay. sí. sí, sí, que al final pues, yo, yo creo que Aznar se irá a la tumba guardando muchos secretos y, y, el, y lo que yo tengo claro cada vez más es que mm, quiso jugar en las grandes ligas y salió trasquilado. Eh, esa es una de mis conclusiones también. Sí, sí, algo de eso hay, sí. Ignacio, si quieres te leo ya las preguntas. Es que hay muchas, de verdad. Hay muchas. Bueno. La gente quiere eh, acribillarte a preguntas. ¿eh? No a otra bueno, cosa. Venga, venga, voy, a ser, voy a tratar de ser breve porque nos hemos enrollado mucho, la verdad. No, pero, no, pero creo que ha merecido mucho la pena eh, el encuentro. Mira, eh, aquí hay una persona, Santiago Quero, que ha planteado su pregunta o, o, o bueno, su reflexión en tres comentarios. Los leo. Primero, Fernando Reinares, máximo experto español y referente académico mundial en terrorismo global, revela que la matanza en los trenes de cercanías fue ideada en diciembre de 2001 como venganza por el mayor golpe policial en Europa Occidental, Al-Qaeda, tras el 11S, y aprobada en 2003 por los líderes de esta organización yihadista como venganza por la presencia militar española en Irak, pero demuestra que pudo haber sido evitada en numerosas ocasiones a lo largo de los dos años durante los cuales se planificó y preparó el 11M. Bueno, eh, ¿qué quieres comentar al respecto? Bueno, bueno, a mí me, me ofrece eh, muy poca credibilidad todo lo que sale de, de, de este mundo de la comunidad de inteligencia, del Real Instituto de de los Fernando Reinares, estos son eh, es esa comunidad que se sienten que están por encima del bien y del mal, eh, que tienen contactos y te pueden contar historias. Bueno, es que Reinares, antes de llegar a esto, que fue por lo visto, eh, dice que fue en Karachi, ¿no? Que hubo uno que hizo una llamada por teléfono, no sé, y que, y que fue el que el que detonó y no. no en fin, al final, ya es que ni me acuerdo lo que, lo que ha dicho. ¿no? Eh, 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 bueno, es que antes de decirte eso, es que nos descubrió, es que, nos descubrí, es que eh, eh, no, había, no había semana o, o, o dos semanas o tres semanas que no apareciera en el país un artículo suyo eh, diciendo que estos han sido los actores intelectuales de los FEM, es que ha cambiado. Eh, eh, este, Fernando Hernández ha cambiado tantísimas veces en esto. Yo no, en fin, no soy eh, un. un, un Memorialista, ¿no? Entonces no puedo, no puedo, no puedo, pero me acuerdo de, 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 de todas estas cosas de Fernando Reynales, esto, ahora, este, este y este. ¿Y, y cómo y por qué? Digo, bueno, pues porque lo dicen ellos, que ha habido estas cosas, ¿no? ¿Eh? Tienen esos contactos. Todo lo que dice después Fernando Reynales, incluso estos, ¿eh? la verdad es que no tiene, es curioso, porque no tiene ninguna relación ni siquiera con el juicio, ni siquiera con el juicio. O sea, con el, con el, con el juicio de 11M, a lo mejor te busca que sí, que lo activaron y tal, pues es que no, es que no, no se puede, eh, según él, no aparece nada de eso en el juicio, ¿no? Porque, es que, porque eso es una cosa que te cuentan, es que ni siquiera aparece lo que él te cuenta, estos, estas cosas. ¿eh? Uh -huh. Y después nunca, en su libro, yo hojeé un poco su libro, y entonces vi, y hace una, una mención a hechos del 11M, a hechos. Cosas que ocurrieron, los trenes, con los explosivos y tal, con los. Bueno, pues hace, me parece que una. No sé si haga una página, ¿no? Pues o sea, esta gente no le interesa para. No entres no es un mundo, es un mundo. Ellos están por es encima, es una cosa, es la inteligencia es así, ¿no? Son gente inteligente, están por encima. ¿Cómo van a descender, cómo van a, descender a estas cosas tan viles y tan, y tan, y tan sucias de, de que sí los trenes y estas cosas que dicen estos tíos, pero bueno, ay, qué gentucilla, ¿no? Ese es el mundo, es el mundo de la inteligencia, y no dice, y además dice, demuestra que pudo haber, veo ahora, pero demuestra que pudo haber sido evitada en numerosas ocasiones a lo largo de los dos años en los cuales se planifica. Pero qué cosa más absurda y más estúpida. ¿no? O sea, si es que, si es que estaban los que habían y además los habían cogido, los que pudieran haber algo, que tuvieran algo que ver con, con esto, que era el, 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 el que decían que era idólogo caída que ahora no me acuerdo el nombre, que de, eh, el tío importante estaba detenido, ¿no? O sea, que la, la gente fundamental está detenida y después todos estos eh, 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 todos estos que nos han sacado después, que es una cosa que nos han sacado después, pues, pues se ha visto que no tiene ninguna relación. Todos los que han pasado por el juicio del 11M han sido exonerados, exonerados eh, por los hechos del 11M y los han condenado por pertenecer a banda de no sé cuántos, que si el, 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 el Husky, que si no sé cuántos, que si no sé qué. Todos, todos. O sea, empezaron con 200. Eh, sospechosos, y al final se han quedado solo con tres condenados por el 11M, que son cabezas de turco, que son Jamal Fugami y tal, todos los demás, esos que decían eh, y que estaban con conexiones, que si bruselas y tal, todos esos en el propio juicio han sido exonerados por el 11M y condenados por otras cosas, pertenencia a banda armada o lo que sea, pero nada con el 11M. Entonces, ¿de qué habla de dos? No, eso es, es, una, es una cosa que no hay por dónde cogerla. Sin duda. Eh, más preguntas. Mira, bueno, esta es un poco escueta. Tony N. Rusia. Rusia. Es que, es que yo creo que desde que está que entra la risa cuando se habla de Rusia. Bueno, es que eh, no sé. Uno va a tomar el café y se le cae la taza a, a, al suelo y es Rusia, no es Putin. Que está, que está detrás, ¿no? No, es, es que es una cosa. O sea, esto, esto de España que le echen la culpa a, lo, a, a, a los a los eh, del independentismo a Rusia, es que es que entra auténtica risa. Cuando tienes todas las evidencias, ¿eh? todas las evidencias, como tú has dicho ahora, ¿dónde está? ¿Dónde está este? ¿no? ¿Eh? Cuando tienes todas las evidencias, que precisamente no es Rusia, sino los que están luchando contra Rusia ¿eh? y que han montado todo el, el lío de Ucrania, ¿eh? o sea, el globalismo, son los que han apoyado ¿eh? pues al, 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 a los enemigos de España. O sea, ¿de qué me está usted hablando de Rusia? O sea, pues Putin, pues nada, nada, nada que ver. Bueno, y en OCM, por supuesto, es que yo no lo tengo, yo, es que no aparece por ningún lado, ¿no? O sea, no aparece por ningún lado y ni siquiera yo lo tengo, lo cual no quiere decir por el hecho de que no aparezca en mi libro como hipótesis que no. Esto no, sino simplemente es, es una cosa que no tiene nada que ver, ¿no? Ya, bueno, pero... Es un mundo que no. Hay gente que lo plantea, eh, pero bueno, yo creo que esto da para otro programa, de todas maneras. Sí, pues Vamos. Claro, es como... Pero es que la gente sigue estando, o sea, o sea, le echan la culpa a Putin de haber, eh, eh, de haber eh, eh, manipulado las elecciones de 2016 eh, de, de, de Trump, eh, cuando van a Trump, eh, le echan la culpa y por eso hasta le hacen un impeachment y no sé cuánto no sé qué, eh, y resulta que se demuestra que todo eso ha sido un montaje, eh, un montaje del FBI, y de la CIA, o sea, demostrado totalmente, ¿no? Eh, y bueno, pero siguen siguen, todo el mundo globalista sigue, porque es, 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 es que aquí es la excusa, eso es, es la construcción, es la construcción, pero es una construcción ¿eh? que es, hombre, eso sería muy interesante para hacer un debate, si alguna vez tienes un, un, una tertulia, no me importaría participar. Hola, es un tema tremendo también. Eh, mira, Pedro Viriato, ¿la tumba del geo fallecido en Leganés fue profanada por amigos de los terroristas? Pues mira, eh yo creo que yo creo yo creo vamos vamos me parece dificilísimo que pueda ser eso primero que ellos tuvieran, pudieran tener conocimiento de eso ¿no? de cuál fuera la tumba no ¿Eh? Eh, pero después eh, es que es que no tiene es que no, tiene, no, no, no no tiene mucho sentido no no tiene mucho sentido el, 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 eh, este asunto no o sea aquí hombre lo que parece lo que parece no sé yo creo que que, 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 que esto o bien fue como dice alguien para tapar pruebas pero la verdad es que tampoco creo que fuera para tapar pruebas porque no sé qué pruebas podía haber porque eh, realmente el, 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 no sé qué pruebas podía haber para 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 eliminarlas ¿no? yo creo que simplemente esto es una esto es una operación una operación de de, bueno, pues de, de una operación de despiste de despiste o sea para para poner para para preparar es lo que lo que yo opino ¿no? o sea lo, lo que me parece ¿no? para preparar a la gente para que la gente piense bueno pues qué malos son estos tíos qué, qué, qué cosas hacen etcétera no o sea, esa es mi esa es mi, mi impresión la cosa muy rara de hecho de hecho no se ha investigado o, uh -huh. sea, ¿eh? o sea te la han contado es una noticia es un spot pero después no se investiga o sea no ha habido después una investigación de verdad no y dice vamos a ver no se ha hecho nada ¿no? nada Mira, José Luis López Sevillano te pregunta: ¿Fue el 11M un golpe de Estado por parte de Estados Unidos e Israel para favorecer a Marruecos? Eh, bueno, yo creo, yo creo que no. Vamos, o sea, yo creo, yo creo que no es una que, eh, vamos, se, me, me parece que no tiene, que no tiene, no tiene mucho sentido esto, ¿no? O sea, vale, no, no lo hemos nombrado ni tampoco está en tu en tu investigación expuesto. Así que si quieres, pues pasamos a la siguiente. Miki Navajas, ¿ha visto el, el invitado la filtración de la archancha en la que se dice que Aznar y el PP presionaron para que vinculasen el atentado con ETA? ¿Qué opina? Esto ha sido recientemente, ha sido hoy, por cierto. A ver, no, no me voy a enterar. de invitado, La filtración de la archancha en la que dice que Aznar. Eso es una imbecilidad. Eso es una <laughs> imbecilidad. Voy a poner esto. ¿Qué sabe este archancha? O sea que... ¿eh? De la, de, sobre la opera, las operaciones que había antes y, y. O sea, es que es una cosa. ¿eh? Bueno, a ver, pongo en contexto. Hoy el diario.es ha publicado que la Archancha ha filtrado un documento según el cual Aznar, el gobierno de Aznar, presionó al CNI para vincular a los atentados con ETA. Eso es lo que, a lo que se refiere Miki Navajas. Bueno, es que eh, el, vamos a ver. Eh, eh, lo único que hay eh, único, vamos, que yo sepa de lo que se ha visto. O sea, yo no sé qué documentos habrá traído ahora, ¿no? O si sea, es una cosa nueva, ni siquiera lo he visto, ¿no? Eh, lo único que se ha, que se ha dicho, eh, después por parte del CNI y todo esto, es que ya en el día, el sábado, concretamente el sábado, eh, hubo presiones del gobierno, concretamente de Asís Timmermans, eh, no Asís, perdón, eso es su hermano, Rafael Timmermans. Claro. No, tiene que ver. Eh, en Rafael Timmermans eh, 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 presionó eh, al CNI para que reconociera porque, que reconociera que era ETA. Y hubo disensiones con con Descayar, ¿eh? con Descallar y con esto. Y hubo también unas filtraciones al mismo tiempo con Rubalcaba. Y Ahí hay un, un poco de lío ¿eh? y entonces, pero eso es una eso es una eh, 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 pero eso es una cosa que no es que no es, eh, que, 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 bueno que en ese momento a lo mejor pudo exigirle estaban ya tirados a la piscina, el PP pudo exigirle eso, pero eso no tiene nada que ver, ¿eh? nada que ver con que el atentado fue, ¿eh? fue absolutamente eh, 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 dirigido por parte del CNI, interpretado por el parte del CNI como que fuera de ETA, fueron los principales que lo dijeron. Y entonces en el primer día, ¿eh? incluso por esa primera nota, que nadie le influyó, nadie influyó a, al CNI para sacar, eh, 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 para... para para decir que eso era así, ¿no? Esa, esa, cuando ellos sacaron esa nota a las 14.51. ¿eh? O sea, que es lo mismo que fueron diciéndole a, al, 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 al PP, y el que le dice que también le dijo a la oposición, aunque no debía haberlo hecho, ¿eh? porque él debía solo decir cosas al gobierno, no a la oposición. ¿no? ¿eh? Pero, pero el CNI, con la, además, con las razones que he dado clarísimamente de que de que, es que era titadín lo que había explotado, porque se lo dijo la policía. ¿eh? Pues apoyó totalmente desde el principio esa tesis. No fue presionada por el gobierno. Al revés, el gobierno fue convencido por el CNI. Después, el sábado y eso, por pues lo mejor puede que ya ante las elecciones, que estaba ya el PP descabezado, que ya no sabía lo que hacía, puede que influyera. Pero eso, en el fondo, ya son cosas internas que ocurrieron, que en el fondo no tienen, no tienen ni que ver con los atentados. Porque el hecho de que presionara para que dijeran que era, que era eh, ETA, no eran ETA, pues si sí, sabemos que lo que se está diciendo ahí todo el tiempo era mentira. Se está fabricando al mismo tiempo un atentado falso, ¿no? O sea, que da igual lo que se dijera antes o después. Aquí lo importante es el día. Es el primer día. El primer día es donde, es donde está el es donde está el, 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 el 11M. Sí. Mira, Asturian Patriot pregunta: ¿Hablaréis de la coincidencia, entre comillas, de que días antes del atentado la OTAN hizo los ejercicios antiterroristas conocidos como CMX-04? Agencias de inteligencia acampando a sus anchas en Madrid. Bueno, estas cosas eh, eh, siempre, siempre se han dicho que eh, muchas veces ocurren eh, cuando, bueno, pues eh, 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 no, es que sea, no es que sea una coincidencia ni no una coincidencia. O sea, los, los escenarios en principio creo que eran en eh, creo que eran en los escenarios de estos de estos ejercicios creo que eran en, en, en Holanda, ¿no? En Holanda eran eran los escenarios. Pero también es cierto que debía haber agentes de inteligencia pululando por Madrid. Bien, bueno, pues eh, eh, es una coincidencia. ¿Han podido, han podido intervenir en, en estas cosas. Estarían, pues, no sabemos, no tenemos, no tenemos datos sobre este tema, ¿no? Sobre este asunto. O sea, hacer una extrapolación, decir, o sea, menos en sus teorías. Bueno, pues se podría intentar encajar a ver si es eh, eh, si, si puede estar o no puede estar. Pues, eh, pues sí, puede, se podría, se podría a lo mejor, ¿no? Pero. Nada más que hacer una hipótesis, porque no podemos saber nada. Ahora, de ahí a decir, han estado ahí y lo han hecho estos, bueno, pues si nos lo demuestran, pues, pues muy bien, ¿no? Pero que... Mientras tanto, lo, yo, en, en, en la trama fundamental, que es esta trama que se dirime, ¿no? ¿Eh? Que uh -huh. se dirime en, en, en la mañana del 11M y en el pre-11M, con esta lucha antiterrorista y lo que pasa entre las, dentro de las cloacas, que es lo que qué es, que es realmente lo que tiene que dar... Lo, lo que se tienen que, que encajar en cualquier teoría, pues yo en principio no lo encajo, pero si lo encajan, fantástico, ¿no? Bueno, el eh, que quiera seguir esta línea de investigación, pues que, que tire para adelante, por supuesto que sí. Eh, José Luis López Sevillano, Aznar en su día pidió que nos devolvieran Gibraltar. Jamás aceptarían que España domine el estrecho. Luego pasó lo de la isla Perejil y luego el 11 ¿Puede estar todo esto relacionado? Eh, hombre, es que el. el lo, de, lo del 11M y lo de Perejil y el 11M, pues ya hemos visto que, 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 bueno, que podría, que si realmente hubiera habido un atentado de estos tíos, hubieran sido, pues, los, los, hubieran sido, esa segunda versión, que ha sido una versión de falsa bandera, falsa, de falsa bandera, ¿no? ¿Eh? Hubieran sido los, los, los terroristas, pues, pues sí, pues, pues hubiera tenido relación, pues que no tiene ninguna relación. Entonces, pues no sé, que me la busque por otro lado, ¿no? O sea, que la busquen con un atentado real, ¿no? Bueno, pues a, a buscarlo. Mira, Javier, te preguntas, una pregunta concreta, pero me parece muy interesante. Buenas noches, una cuestión para Ignacio. Eh, en el sumario de la policía que encontró la bolchila, eh, ya hemos comentado por qué se llama así, la Policía Nacional 88.163, eh, que es el número de la placa, dice que a medianoche salieron ella y su compañero a tomar un café, dejando sola la habitación. Pues la verdad es que si esto es así a mí se me ha escapado, vamos. No, no, no. Sí, en el libro bien. no no recuerdo que lo mencionaras, pero si no, esto es cierto. No, a mí si, es, si esto es cierto pues se, se me ha escapado. Pero vamos, que no sé en, en, en qué momento, cuándo ocurre, cuándo no ocurre. Aquí claro, no, pues, luego Javier te pregunta, ¿pudieron colocar la bomba en ese impasse? Bueno, es que eh, en eh, eh, la bomba no creo, no creo que se coloque en ese impasse porque hay. Eh, es una parte yo creo que importante también en la que me he fijado yo en mis investigaciones de, de, de lo que han dicho uno y otros, ¿no? Eh, y en la comisión de investigación y todo, ¿no? Y el TEDas Pedro, etcétera, no O sea, eh, parece que está claro ¿eh? que la, la mochila, ¿eh? la mochila esa, más o menos o lo que llegara, está, está y se dice en algún momento eh, 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 que está identificada que por varios. Eh, o sea, cuando el TEDas Pedro va a desactivar. Eh, eh, la mochila en, en, y va al, a Vallecas, dice él directamente que varios policías le dicen, no, 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 si esa ha venido directamente, esa policía ha venido directamente, no ha venido directamente en un coche, no venía del IFEMA. O sea, eso es una cosa que después no han investigado. El, el juez, el juez de instructor ¿eh? lo pasa por alto. O sea, ahí hay un testigo de referencia que tenía el juez que instructor obligatoriamente haber dicho quién era ese poli esos policías que han dicho eso, ¿eh? para preguntarles por qué, que fue la misma información que dio la SER. La SER dijo que eso llegó metido, esa mochila, llegó en un maletero, y lo dijo además de una manera muy, muy, muy dramática, en un maletero perdida en la catástrofe, ¿eh? en un, vino suelta, perdida en, 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 perdida en la catástrofe, una mochila suelta. ¿no? Y es lo que identifican, y ni más ni menos que Fernanda Rancaño de Arrancaño, que es el jefe superior de policía de Madrid, antes de que haya, porque él tiene una eh, eh, una en una, una declaración, antes de que sea todos los líos que se pongan en duda, eh, que fue en la comisión de investigación, antes de que se pongan en duda, pues él dice, él dice eh, que no, no, si a mí lo que se me dijo, eh, a mí lo que se me dijo es que esa mochila eh, no, eh, 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 se llevó directamente, directamente. O sea, que no. O sea, son tres testimonios muy importantes que te están diciendo que esa mochila eh, llegó. O sea, que esa mochila llegó, no sabemos, dónde estaba, dónde la cogieron, cómo estaba. Pero que parece ser que llegó en un, eh, en un coche, eh, en un maletero, y la sacaron y la, y la pusieron ahí. O sea, eso está en contradicción con toda la versión oficial que dice que estaba en un bolsón. Yo sí. analicé todos lo de los bolsones y demostré hasta qué punto es una construcción a posteriori ¿eh? para tratar de dar es una construcción clarísimamente porque además se hace en contra de todos los testimonios primeros que hubo después de los atentados y es uno que se hace en una nueva porque al, le, le, cuando empieza a sacar el mundo esas esas novedades de la mochila y tal y entonces que, que fue el mundo ahí jugó yo creo que no jugó limpio, ¿no? ¿Eh? Que fue para, para reactivar, porque ahí se había unos flecos importantes de la cadena custodia que querían crear la de la, de la, de la mochila que, que no encajaban. Y ese, y ese, es, y, ese, eh, 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 y ese, ese, esa especie como de, 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 de sensacionalismo que sacó el mundo sirvió para que llamara de nuevo el, el juez eh, del Olmo a, lo, a, a los policías que intervinieron, pero no a todos. O sea, no. Llamó precisamente a unos eh, que, dijeron, eh, que dijeron, que dijeron habían, que, habían, que, que habían llevado, que no habían ido al IFEMA, que habían vuelto y que habían lleva, llevado directamente los efectos al, al este. A eso no los llamaba, eh, que encaja con lo que había dicho el Tedas Pedro y encaja con lo que había dicho. Eh, eh, o sea, que se monta para crear y se monta lo de los bolsones, que lo creó el, el inspector este, como se llame, ¿no? Eh, que es de risa, ¿no? Es una, es una, es una, es una construcción absoluta de, para dar be, eh, eh, verosimilitud a algo que no lo tenía, ¿no? O sea, que es una construcción. Entonces, esto, en principio, en principio a mí me parece que da igual, eh, no creo que sea necesario. O sea, o sea esa mochila, de alguna manera, eh, llegó al margen de todo lo que es la versión oficial, oficial, que es lo de los bolsones. No estaba en los bolsones. ¿No te... Bueno, pues eh, queda clarísimo, ¿no? Eh, Topomar este pregunta, buenas tardes, noches no dicen, eh, perdón, a ver, no dicen quién mandó desguazar los trenes al día siguiente eh, si hoy sucediera otro atentado eh, volverían a limpiar el escenario del crimen y todos mirando para otro lado, bueno esto es una hipótesis eh, de todas maneras eh, Ignacio López Bru en su ensayo eh, abres la puerta a que en el futuro puedan ocurrir cosas parecidas a los CMO peores en bueno, es que bueno, no es que no es que abra, ¿no? Es que digo que, 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 hombre, que cuando tú haces con un país lo que han hecho estos, pues pueden hacerlo más veces, ¿no? Quien hace sí, un cesto hace, sí. hace, hace cientos, o sea que, te, que desgraciadamente, cuando cuando dejamos, dejamos que nos que nos que, en fin, cuando el país en completo, ¿no? La responsabilidad no sea de todas las personas, ¿no? sino las fundamentales que deberían hacer que todas estas cosas no pasaran, han dejado que pasen, pues estamos un poco inermes, ¿no? O sea. Realmente, pues, en cualquier momento, pues podemos tener eh, cualquier cosa. No Somos un país, re, 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 una nación <laughs> en, en, en vías de desaparición, esperemos que no, ¿eh? pero que, que está inerme en muchísimas cosas, ¿no? O sea, el 11 me lo dejó descolocado, ¿no? Sí. La, sí, misma, sí, dejó. la misma reacción con la pandemia, y eso ha sido más brutal aquí que en muchos sitios, ¿no? ¿Eh? O sea, la gente se cree más las cosas, desgraciadamente. Nadita Caperuza te pregunta, ¿por qué ocurriría si se supiera la horrible verdad? Bueno, esto ya es un futurible, ¿no? ¿Qué, claro, claro, ¿qué pasaría? Hombre, eh, hombre, si se supiera la verdad, la verdad total, probablemente es que se desmoronaba todo, ¿no? O sea, es, que, es que la verdad puede ser tan tremenda, ¿no? Que imagínate, ¿no? ¿Eh? Pues puede ser, sí, hacer futuribles, pero vamos, puede ser que... que... La gente claro, pues, es, no daría crédito, no daría crédito y entonces todo esto sería tremendo, ¿no? Bueno, ocurriría todo, todo se. En fin, la cantidad de. de... Sí. Bueno, yo creo que, yo creo que si se supiese la verdad. Bueno, vete tú a saber, porque es que no, no lo puedes saber. Bueno, es que se desmorona todo el sistema, ¿no? No, 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 es que la Revolución Francesa, al lado de lo que ocurriría, yo creo que sería un parque de atracciones, ¿no? No, no. Eh, Nadita Caperuza, bueno, la misma, ¿las bombas estaban en bolsas o estaban pegadas bajo los asientos? ¿Cómo saben que eran mochilas? Sobre todo si la de Vallecas es una prueba falsa. Bueno, Ignacio explica en, su li en el libro cómo, se encontraron, cómo supuestamente se encontraban las mochilas y cómo estaban distribuidas. Eh, pero que yo sepa, no estaban pegadas bajo los asientos. Bueno, yo esa parte no la he tocado mucho porque no, 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 me, no me he especializado y no, no, no puedo decir exactamente lo que fue. Hay muchas investigaciones. Yo creo que, yo creo que Carlos Sánchez de Roda eh, 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 explica muy bien muchas de ellas, ¿no? ¿Eh? Y, y, y entonces, eh, bueno, pues el, el, el eh, hay algunas, parece ser, que están desde luego bajo los asientos, hay otras que dicen que están arriba, pero, pero, pero es que no tiene ningún sentido que estuvieran arriba. Todo esto lo analiza muy bien. Eh, quien esté interesado, luego lo analiza mucho, muy bien Carlos Sánchez Roda en su último libro. Hmm. Eh, pues perfecta la explicación. Kaisar 94. ¿Fueron los servicios de inteligencia de Estados Unidos los culpables del 11M? ¿Lo hicieron para conseguir apoyo internacional para la invasión de Irak, viendo que también funcionó el 11S para conseguir apoyo? Bueno, tú dejas ese apunte como posibilidad en el libro y esto lo retoma también el, el documental que en YouTube hicieron los de Terra Ignota. Yo diría que en gran parte basado en tu ensayo, ese documental, yo supongo que habrás visto. Sí, sí, sí. Eh, bueno, ellos tienen, ellos eh, yo creo que, que, que valoran todas las, todas las hipótesis, ¿no? Sí. Yo, yo creo que no todas las hipótesis son, son, son viables, ¿no? Ellos parece que dicen que, que pueden ser cualquiera de ellas. Hombre, yo creo que cualquiera de ellas no puede ser, pero bueno, pero sí, tocan, tocan bien y tocan bien las cosas y tal. Eh, eh, y entonces, bueno, pues lo, ya lo he dicho antes, ¿no? No tengo ni idea si han sido los culpables o no. Desde luego, eh, eh, mi impresión es que si, si algo es, si algo han intervenido, no fue. No fue en el sentido de la invasión de Irak, porque entonces hubiera sido un atentado islamista de bandera falsa y hubiera sido un atentado perfectamente islamista, ¿no? Visto como tal, ¿no? No este. ¿no? Sin duda. No, no se hubiera construido esto, ¿no? Igor Martínez pregunta ¿existen también las cloacas del 11 S? Gracias. Hombre, no tengo ni idea pero pero bueno yo eh, si quien se interese por el 11s yo le, no he leído tanto he leído un poquito no pero hay una cantidad de, de, de lagunas tremendas ¿no? de lagunas tremendas y sobre todo hay además un movimiento de las de las víctimas del 11 eh, del 11s muy muy disgustado también ¿no? como lo ha habido aquí interno no eh, aquí las ha habido una gran parte de una importante de las víctimas del 11M, pues que han querido saber la verdad, ¿no? Y que, que, y, y que no se han conformado con la versión oficial, ¿no? Y allí está pasando igual, y entonces pues hay, hay muchas dudas, ¿no? O sea, de, hay momentos, sobre todo la, el, el edificio ese, el, el World Trade 7, ¿no? El 7, ¿no? Me parece que se llamaba, es el que no es torre gemela, sino que es uno que hay al lado, ¿no? ¿Eh? Sí, que se derrumba también. La... Que, que se derrumba también, eh, que es, es un... Es, lo mismo que, la, que, que parece como que, que es una demolición controlada, ¿no? O sea, parece sí, yo que, lo que recuerdo, hay, 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 hay lo estudios bien. importantísimos, ¿sí? eso sí he leído, ¿no? de, 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 de agencias muy importantes relac científicas relacionadas con, con esto y que, y que algunas de ellas, eh, pues que hablan de una demolición controlada, ¿no? O sea, eh, tanto de las Torres Gemelas, luego lo, lo del edificio este 7, como se llame, ¿no? Eso es impresionante, o sea... Está, que, que no le afectó para nada. ¿eh? El, 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 los estos sí que se... y que cayó exactamente igual, ¿no? ¿Eh? O sea, sí, 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 sí. Yo claro. recuerdo ver, ver cómo, cómo caía ese edificio, que era, era rectangular de color negro, ¿te acuerdas? Sí. Eh, yo estaba viendo en directo el, el atentado y es verdad que parece una demolición. Sí. Bueno, o sea, desde luego lo que ocurre es que eh, después del 11S el mundo cambia y, y todo lo que necesitaba Estados Unidos para, para cambiar el mundo después de la caída del... Te, del te, del telón de acero ¿no? vamos de, 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 del muro de berlín ¿no? pues eh, para convertirse en el país hegemónico mundial eh, pues sin esto no hubiera sido posible ¿no? sin duda y lo cual no quiere decir que lo hayan hecho por supuesto pero que como hay muchísimas dudas pues también es algo que eh, es algo que digno de digno de, 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 pues de, de investigar ¿no? me imagino ¿no? yo yo creo que en todo acontecimiento histórico de calado eh, puedes que no sepas quién lo hizo pero sí sabes quién se beneficia eso está claro. ¿Quién saca tajada? ¿Quién sale ganando con algo? Eso sí. sí. Eh, eso eso 80... es un primer paso, es un primer paso. No es, el, es, el paso para no es el suficiente, presidente. no es suficiente, hay que demostrarlo. 80 casual, ¿quién dio la orden de desguazar los trenes? Pues es que no, no se sabe, no se sabe. No hay orden, no hay orden ninguna. No hay orden. Después en el. Esto lo analiza también muy bien este Carlos Sánchez de Roda. En, la, en, el, en el juicio de Corocillán, en el juicio de Corocillán, eh, comparecieron a la pobre. Ella, eso fue el juicio que se hizo contra Sánchez Manzano que lo presentó la asociación de ayuda a las víctimas del 11M y que bueno pues que lo desbarataron y no solo desbarataron todas las instituciones judiciales etcétera, sino que hasta pobre mujer la eh, vamos la volvieron bajar, perdón, la, la, la Enloqueció la pobre, o no sé si enloqueció, o simplemente la, la, la apartaron y la han, pero la, han, la han encerrado en un sitio psiquiátrico. Es una, es una cosa de lo más dramático, ¿no? O sea, es un, uh -huh. eh, a esta mujer fueron a por ella, ¿no? A por ella. Fue, ha sido algo terrible, ¿no? Algo terrible. Y eh, allí, allí comparecieron Corsini, el presidente, todos, todos, nadie, nadie. Lo que sí sabe, o sea, eh, Corsini dice que no, él no recibió ninguna orden, ¿no? Entonces, como bien dice Carlos, ¿no? Dice, bueno, no recibe ninguna orden, no hay orden en ningún lado, ni en el sumario, ni de juez, ni de nada. Pues hay dos responsabilidades. Una, pues eh, por, del, del presidente o de todo Renfe, de toda la cúpula de Renfe, por haber destruido unos trenes sin haber recibido una orden. no Y segunda, otra, mucho más importante, que es la del juez, por no haber velado para que no se haya llevado a sacar menos responsabilidades. Hay dos. ¿eh? ¿Saber quién ha dado la orden? Desde luego la hubo. Eso está claro, eso no se hace, no se le ocurre a nadie, ¿no? ¿Eh? O sea, pero es que se hizo. ¿De dónde vino? Pues, pues vete a saber, ¿no? Puede haber venido de cualquier lado. Pero desde el momento en que se dio, eh, 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 de, que se, de que se empieza a, a, a tornar, a cambiar ¿eh? el crimen, pues está claro que, 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 que de la misma manera que, que se cambia el crimen, pues, pues hay que hacer eso y no hay que dar pistas. Entonces, qué mejor pista que no decir quién lo ha hecho, ¿no? Claro. Quedan seis preguntas por leer. Eh, Lince Cabravo, bueno, no es una pregunta, es una reflexión. Hechos es que teniendo información, el gobierno instrumentalizó y desinformó a la población. Se refiere, evidentemente, al, al gobierno de Aznar. Eh, ¿Estás de acuerdo con esta reflexión? Hombre, claro, claro que, claro que sí. O sea, lo que pasa, vamos a ver. Eh, 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 lo que pasa, pero no exactamente con esta, ¿no? Es que el gobierno, primero, el, pro, el, el gobierno tenía información. Tenía información que seguramente era, era verídica, ¿no? ¿Eh? Y, y, y eso no, en eso no, no mintió, eso lo, en eso en absoluto. Después iba diciendo lo que le iban diciendo, pero después el gobierno entró en una, en una ya, en una esta, a lo mejor el gobierno, cuando estaba pues eh, eh, cuando estaba eh, eh, desinformando a la población, es no, no descubriendo lo que estaba pasando. Cuando estaba instrumentalizando y desinformando a la población, es cuando no estaba diciendo que no estamos haciendo nada para, para descubrir qué es, lo que, qué es lo que explotó en los trenes. No estamos haciendo nada para que no se destruyan los trenes. No estamos a, Ahí es donde el gobierno. O sea, el gobierno se la dejó. Pues eso, se la dejó. Luego que se la dieran, que se la dieran. Y parece ser, es muy probable, no solo eso, sino que, que después, pues de alguna manera. Mirando para otro lado, tenían que seguir manteniendo eso, pero se colaboró en ese cambio, en ese cambiazo, ¿no? Claro, lo sí. dije, dijeron, lo dijo el propio Aznar y, 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 y Aceves, Aznar en, en la comisión de investigación. Yo fui el que di la, la orden de que se abriera una segunda vía de investigación a las 8 de la tarde. Dije, pero usted, que tiene que dar una segunda orden para que se hable? O sea, como, como para decir, si no es por mí eso no se hace. No, no, no. Perdone, usted no tenía que haber dado ninguna orden. Eso estaba abierto. Todas las investigaciones están abiertas. Usted no tiene que dar ninguna orden de que se abra. ¿eh? Y, si la, y de la manera que lo dice, parece como que al revés, al revés, que está usted, está usted encubriendo una cosa, que es esa, esa propia, es, es como haber dado el visto bueno. En el fondo, es que se puede ver eso, ¿eh? y lo que hizo Aceves y alnar ¿eh? de, de que estaban dando el visto bueno al cambiazo. O sea que, que, que por supuesto. ¿Qué quiere decir esto? que había información y sobre todo lo que había era desinformación en todos lados. No desinformación, mentiras gordas y tremendas. ¿no? Eh, tremendo. José Fernández te pregunta, Ignacio, ¿qué le, debe, perdón, ¿qué le debía aznar a Estados Unidos para meterse en Irak? Esa es la clave de todo el asunto y lo que da contexto al atentado. ¿Estás de acuerdo? No, 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 no ¿por qué? porque en principio yo no creo que esa sea la causa, ¿no? ¿Eh? Ahora, eso sí, el... el, 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 el eh, eh, este, o sea, eh, lo, lo, hombre, como no creo que sea la causa, pues es que en ese sentido no le debe nada. Ahora, de verle a Estados Unidos, pues sí, le, le debe de ver muchas cosas, ¿no? Porque, porque estuvo ahí metido en ese grupo, en esa esta, pero, pero, pero más que deber, lo que yo creo que es que, que, que le ha ido muy mal, ¿no? Bueno, yo, yo creo que a lo mejor lo dice. Se me ocurre, no lo sé. Eh, por el hecho de que Aznar se metió. Eh, que tampoco es que España mandara a tropas a Irak, exactamente, pero si sí es verdad que eh, Aznar estuvo ah, bueno, eh, no, no. Es que no lo he entendido, no he entendido bien, eh, eh, no he entendido bien la, la pregunta. Ah, bueno, ¿qué le debía para, me, para meterse en Irak? No, 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 no necesariamente no, 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 le debía nada. No, simplemente es que él quería estar ahí. Él quería estar ahí y ser y ser y ser eh, y ser. Bueno, eh, hubo para ser, hombre, para ser justo. Lo que pasa es que ahí, ahí eh, 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 hombre, yo creo que fue instrumentalizado por por Estados Unidos, ¿eh? porque con este tema de ETA. ¿eh? Estados Unidos le ofreció todo su apoyo, lo, lo, lo apadrinó, se hicieron muy amigos y todas estas cosas, pero le ofreció un apoyo importante que fue esta, esta famosa. El Echelon se llamaba. Echelon era, era sí, este, claro. este, este, este sistema de escuchas o de, por satélite o por ese, no sé qué que ofreció Estados Unidos a España, no sé exactamente cómo si era así, o más o menos, pero me suena que era el Echelon este, ¿no? Eh, 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 que, que era una manera pues, de, de combatir, que, que lo agradeció Aznar muchísimo, ¿no? De combatir el terrorismo, porque era una, una herramienta muy buena. Hombre, eso es. Eso sí le debía, por ejemplo, en ese tipo de cosas, ¿no? Él sentía que le estaba apoyando, precisamente, sentía Aznar que le estaban apoyando a Estados Unidos en su propia política interna, ¿no? ¿Eh? Y entonces es, prob es probable que por eso, ¿eh? que por eso eh, 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 y por y por también por el hecho de estar en, en, este, en ese mundo. Él, él pensó, Él pensó. Y además porque desconfiaba mucho, de, eh, desconfiaba mucho de, 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 de Francia y de Alemania, del eje, ¿no? Eh, de ese eje. Entonces, eso le vino muy bien a Estados Unidos y ese, lo instrumentalizó en ese sentido. Pero él, yo creo que lo, que, que lo hacía pensando que España iba, iba, iba a cobrar, a cobrar mucha más eh, entidad, ¿no? Eh, eh, aliándose con el país más poderoso del mundo. Pues yo creo que debió ser más cauto, ¿no? No, no, eso, también, eso, eso también lo pensó Franco y cuando vino Eisenhower a España y al final, pues, ¿qué pasó con el Sáhara? Bueno, con lo, el asesinato de Carrero. Y yo, no sé qué decía, eh, creo que era Kissinger, que es duro ser enemigo de Estados Unidos, pero es peor ser aliado. Claro, es letal. Ser aliado puede ser letal. Decía. Ser aliado puede ser letal, sí, sí. Esa fue la expresión. Sí. En fin, eh, mira, relacionado a esta pregunta, Javier Garzas, Martín Consuegra, te pregunta. La pregunta es, ¿por qué se rinde Aznar? ¿Con qué le amenazan? Bueno, eh, yo, yo, creo, yo creo que Aznar en ese momento lo que es que eh, yo creo que se siente solo. O sea, que ve que eso que él. él yo creo que él pensó, cuando él se, se planta, eh, él pensó que podía plantarse. Es decir, es decir, que podía. Eh, 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 Podía ir adelante, podía ir adelante con eh, eh, la tesis de que ha sido ETA y voy a por vosotros, que era lo que en el fondo él quería, ¿no? Decía, ¿Eh? o sea, voy a por vosotros, aunque yo creo que debía tener ya bastantes dudas, ¿eh? porque eh, Aznar desde el principio, seguro que vio que todo eso era muy raro, porque no, eh, no se le escapa a nadie que cuando por la mañana no, lo que hizo fue no convocar el gabinete de crisis, que tenía que estar ahí de, dentro del gabinete de crisis. Jorge dezcallar del CNI, el director del CNI, tenía que estar ahí. Entonces no lo convoca. Eso es un síntoma clarísimo, no como dicen esto de que se quería reunir de los afines para después manipular el atentado. No, no, no. ¿Eh? Se reunió con sus afines porque no se fiaba, ¿eh? no se fiaba de lo que le estaba pasando. Y por eso no convoca a Dezcayar. Con lo cual, en el fondo, se equivocó. se equivocó. Porque es mejor si no te fías de alguien tenerlo cerca y no tenerlo lejos. Vamos, eso es una cosa que todo el mundo sabe, ¿no? Pero vamos, hay una radical desconfianza, que también eso lo reconoce Callar, que, que se sintió totalmente eh, y lo, en sus memorias se le, se le ve la herida tremenda, ¿no? ¿Eh? De, de, pero claro, eh, eh, cuando, tú ves, cuando tú ves que, eh, eh, que para empezar, ¿eh? que para empezar, tú como director del CNI, ¿eh? Coges y te dice la policía que ha sido titadín y te lo callas, y vas a una, a una, a una comisión de investigación y te lo, y te lo callas, pues eso es una cosa fundamental, eso te indica que no te extraña que en el fondo pues, hayan desconfiado, ¿no? O sea, Aznar estaba, eh, 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 estaba mmm, que, con eso, con que se le había. Ahora, no contaba, seguramente no contaba con todo lo que había pasado. No contaba con esos posibles y sobre todo con que con que con el que el fondo no era solo esas eh, hipotéticas estas, eh, eh, ofertas indeclinables que le podrían haber hecho por la mañana, etcétera, no sé no solo iban a dirigidas a él, iban dirigidas a gran parte de los núcleos de, 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 de elementos de la fuerza de seguridad que podían haber intervenido en todas esas cosas y esas estaban decantadas ya a, a que eso había que de alguna manera, pues oye, taparlo, ¿no? ¿Eh? Entonces, él se había arrastrado, él no, él, él se encontró, entonces al final ¿eh? pues eh, siguió la corriente, ¿no? Creo yo, no, yo creo que siguió la corriente. O sea, él no, no, él no, vamos. Aparte de que puede que haya habido después amenazas más o menos, bueno, no sé, no tengo ni idea, ¿no? Pero que lo fundamental, lo fundamental es que cambió el escenario, cambió el escenario de su propia gente, vamos. ¿eh? Y, y por causas en las cuales, pues que yo creo que hay hay secretos y hay cosas, tenemos algún indicio de esas cosas que yo he dicho que a lo mejor han dicho, pues del pino y, y múgica que pueden a lo mejor ir en ese sentido no pero que, que puede que, que debe haber ahí elementos importantes por el cual por el cual pues eh, se permitió lo que lo que ocurrió después no se permitió ese cambiazo tres preguntas últimas carlos entonces el geo descanse en paz murió por accidente o formaba parte del plan para darle peso a la operación del piso no, eso, eso es una pregunta que no tiene ningún sentido. O sea, el, hombre, por respeto, no sobre todo a... Perdón, no, no, perdón a Carlos, no estoy aquí, aquí, diciendo que sea respetuoso en el sentido que, intencional, no. O sea, eh, murió ¿eh? y fue por... por, por eh, y, no, y no fue ni siquiera eh, con la intención de los... Murió simplemente porque hubo una explosión. Estaban allí, no deberían haber estado allí, ¿eh? no deberían haber estado allí, porque los geos no debieron haber estado allí. Eso está en contra de los protocolos. ¿eh? O sea, deberían haber... Eh, esperado, eh, no había ninguna eh, hubo una orden de que de que fueran hacia el piso. Eso no tenía, esa orden no tenía por qué haberse dado. Y entonces, como consecuencia de esa orden y de la explosión que se provocó ahí, porque yo creo que se provocó, eh, pues con la fatalidad eh, de que eh, pues, pues murió el Geo Torronteras y que descanse en paz. Que descanse en paz eh, él y todas las víctimas, por supuesto. que por este, supuesto. Este, este encuentro también en gran medida. Eh, es un homenaje a ellas, y, y bueno, pues aquí estamos tratando de buscar la verdad. Dos preguntas más. Sanse Zinnerman. Desconozco absolutamente qué dice Villarejo con respecto al tema, pero se me ha pasado por la cabeza durante la exposición. No tiene ninguna grabación aclaratoria. Bueno, Villarejo presume de tener muchas grabaciones de muchos temas. Eh, de esto que yo sepa no ha dicho nada. ¿O sí? So, sobre, qué, ¿Sobre qué se refiere? ¿Sobre el atentado? Yo entiendo que sí, grabaciones sobre el atentado. Bueno, no, él, 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 él no, él, lo, que, lo que tiene son cosas, dice que son hojas que ha cogido documentos del CNI, ¿no? Que dicen lo de Francia, lo de tal y lo de cual, ¿no? Pero él dice cosas. O sea, a mí yo creo que eso de Marruecos y Francia es todo pura farfoya, es una manera, una cosa, eh, cuando tú estás tratando, eh, Villarejo es una persona que, que yo creo, ¿no? Que sí, que es una persona que debe tener mucha información, debe tenerla, ¿no? A veces, eh, a lo mejor pensamos que tiene más de la que tiene, ¿no? Pero sí, yo creo que tiene, debe tener y sabe lo que hace y es un tío inteligente y eh, está tanto los fregados, ¿no? Y entonces, pues, eh, y está en una situación también, bueno, pues un poco delicada, porque está tantos fregados que tiene cantidad de frentes abiertos, ¿no? Y entonces, yo creo que que, que pues que él eso lo maneja, ¿no? y Entonces, pues, yo creo que hay que tienes que tomar eh, eh, con pinzas un poco todo y ver esto. Yo creo que lo de. Creo que lo de Marruecos y, y, y Francia es una cosa que no, no tiene mucho sentido por mis análisis y mis, mi, y mis investigaciones y no, y, y no me ofrece, vamos, ni no sentido, ningún interés. Eh, 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 vamos, hombre, si me lo demuestre, me dicen después, pues mira, es que hicieron esto y han montado esto y, y este grupúsculo y tal y han hecho el atentado, vale, perfecto. Bueno, como eso no está, pues nada, ¿no? Pero él dice una información que sí es que sí es eh, peligrosa o sea, que es la, la, más que peligrosa, o sea, que, que, que tiene su enjundia, ¿no? Y es cuando echa el, 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 la culpa a los explosivos a España, ¿no? O sea, ahí yo creo que él tiene eh, seguramente datos y que juegan, ¿no? Juega un poco con eso. Es como una especie de aviso de navegantes. Cuidado. Yo digo esto esto para aquí lo importante es que ¿eh? es que España puso los explosivos, que eso es una cosa muy gorda. Es decir, que los explosivos los puso. Y habla de la Guardia Civil. ¿eh? Habla además de la Guardia Civil que. Que, que cogieron unos explosivos, ¿no? ¿Eh? Y que los. Eh, eh, para marcarlos y para marcar a los terroristas con, eh, 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 y, y poder cogerlos con las manos en la masa. Eso se hace, ¿no? Se coge un explosivo, se, se, le, se, le, se, le, se le. no sé cómo se. Ve, técnicamente cómo se llama eso, ¿no? Pero en fin, le ponen un, un seguidor o lo que sea, y entonces, pues eso. después le da a un grupo y hasta que. hasta que. hasta que lo van siguiendo por todos lados hasta que los cogen y tal, ¿no? ¿Eh? Bueno, es una sí. manera. él más o menos da, da a entender eso. Pero. Que lo perdieron y se le echó. Pero, y te habla de esos explosivos, entonces te dice, claro, te dice eh, eh, y te mezcla ahí las cosas. Y te dice, ¿por qué esta eh, goma 2? Pero también tenía titadín. Cuidado, entonces es que te está mezclando cosas ¿eh? que ya son, in, ya son a lo mejor, mm, información. O sea, si tú hablas de la, de, la, de la Guardia Civil y hablas del titadín, ¿no? ¿Eh? Pues tú tienes que hay en, en el sumario tienes varias cosas, ¿no? Y en, y en lo que se sabe, ¿no? ¿Eh? Por pues de pronto, en Cañaveras se aprendió eh, eh, 600 kilos de cloratita y 30 creo que de titadín, ¿no? Bueno, sí. pues eso en, en la información que dio la ABC, se quemaron los 600 kilos de cloratita, ¿no? Y, eh, eh, pero se conservaron, no se quemaron los 30 kilos de titadín. Eso, esa parte entera de titadín sirvió, se mandó parte además a la pericial de explosivos, para compararlo con los pocos restos de explosivos que había habido, que además habían lavado para compararlo, ¿no? O sea, que ya tenía eso eh, el este. Y curiosamente da, curiosamente da, que el titadín 50 que, eh, que sale de ahí de la, de la policía es el mismo eh, de lo que da un análisis explosivo que no había sido lavado, que era eh, el polvo de extintor rosa. Aunque a lo mejor se puede poner en duda también eso porque cuando lo analizaron por primera vez dio otras cosas, dio simplemente... Pero bueno, ahí en la pericial da los componentes del Titadín 50, igual que, en la, que la muestra entera que tiene la Guardia Civil. Entonces, claro, le echa la culpa a la, a, la, a la Guardia Civil. Dice que hay Titadín. Después tú ves que en el atentado hay todas esas cestas. Digo, a ver si este tío está apuntando a que, a que, a que ese explosivo de. No sé, es que el, el tío parece como que quiere, ¿eh? Eh, en Villarejo, poner nervioso a alguien. ¿eh? Porque a lo mejor ha escuchado o no ha escuchado. Yo creo que eh, 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 el componente más complicado y que puede tener algo de visos de veracidad, ¿no? De veracidad. ¿sí? Y, y a lo que él yo creo que apunta es a eso, a eso de los explosivos de España. ¿sí? Pero eh, es, un sí. poco, es un juego, es un juego como para cuidado, que yo ¿eh? aquí sé cosas o me, me, da, me da mil impresión, ¿no? ¿Eh? Y que lo demás, todo es eh, tapadera, ¿no? Y farfura. Bueno, última pregunta que casi diría que resume todas, ¿no? Eh, Sandra SC, ¿te hace preguntarte todo lo que Ignacio López Bru ha expuesto en este encuentro de esta noche? ¿Queda alguien que busque lo mejor para España? Hombre, pues eh, yo me imagino que hay muchísimos españoles, ¿no? Muchísimos españoles, pero en el, en, el, en el mundo este oficial, el mundo político que vivimos y todo esto, pues eh, vemos muy poco, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Necesitamos una, una gran regeneración ¿no? en España. ¿no? Eh, desde luego, eh, debe ser vamos, una, una regeneración además eh, profunda, ¿no? muy grande. Sin duda. Pues Ignacio López-Bru, lo primero, eh, casi cuatro horas de encuentro. Te agradezco enormemente tu disponibilidad, tu tiempo, tu generosidad... Eh, más de 1500 eh, amigos han estado escuchándote. En serio, eh, haceros con este libro, Las Cloacas del 11M, la cuarta edición actualizada de Ignacio López Bru, eh, editado por la editorial de Málaga Última Línea, la editorial de Gonzalo Sichar. Un gran abrazo, Gonzalo, si nos estás viendo. Otro. Y, y bueno, es un libro para mí definitivo, no ya solo por lo que cierra, sino por las posibilidades que abre. Eso también me parece importante señalarlo. Así que te felicito públicamente por enésima vez por el libro. Y bueno, como siempre hago en mi canal, Ignacio, yo eh, pues cierro eh, los encuentros dando a los invitados, en este caso a ti, total libertad. Para que termines pues, con, diciendo lo que quieras, conclusiones, añadidos, reflexiones, lo que te apetezca respecto a todo lo que hemos hablado y respecto pues, a la temática de este encuentro, que son los 20 años del mayor atentado terrorista, no se sabe si de Estado o no, o entre medias, off the record, de la historia de España. Eh, Ignacio, la palabra es tuya. Bueno, eh, vamos, eh, yo creo que. Eh, eh, en España, pues llevamos, eh, llevamos desde la transición, eh, llevamos, un, un, llevamos un, un, una, una, una senda muy mala, ¿no? Una senda muy mala. Yo creo que la escribí en un artículo una vez que le llamé la senda de la secesión. Desgraciadamente, eso es una, una senda que yo creo que, que es la que está informando, pues, todos los acontecimientos fundamentales, ¿no? De, de la política española eh, que nos están llevando, pues, a un derrotero muy, 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 muy desastroso. Es increíble, yo creo que eso lo puede entender todo el mundo. Desde que ocurrieron los atentados del 11M, la política española es, es una cosa absolutamente abyecta, es un estercolero, ¿no? ¿Eh? Es, eh, eh, es una continua humillación, es una continua humillación la que estamos sufriendo, ¿eh? pues, cantidad de españoles, la mayoría de los españoles, ¿no? Estamos una minoría, una minoría de personas, absolutamente, pues, no voy a decir ni fanáticas ni nada, ¿no? O sea, es porque son más, ¿no? O sea, son simplemente eh, eh, una minoría dentro de lo que es. El, el, el cuerpo del Estado español está absolutamente chantajeando al, al, al grueso de la Nación Española. Pero está chantajeando porque, desgraciadamente, eh, desgraciadamente, pues eh, eh, un partido que se ha perdido para la causa nacional y que ha sido una pena, ¿no? Eh, pues es el Partido Socialista, que es el que está. Pues amparando toda esa deriva, toda esa deriva de España. Esto, por supuesto, todo eso está encardinado en el 11M, por un sitio o por otro, no quiere decir que no se hayan hecho ni no lo no hayan hecho, pero está en, en, en la base, en la matriz. En España hubo un momento, por ejemplo, muy importante antes del 11M, que fueron el año, el año 2000, donde. Eh, donde se podía haber llegado a un acuerdo muy importante, un acuerdo muy importante, como el que se hizo en la transición, pero el de la transición pues, tuvo, tuvo su su, tuvo su, su eh, sus trampas, ¿no? Pero se veía ya donde iban las trampas. Y entonces, en el año 2000, ¿eh? hubo unas elecciones importantísimas en el País Vasco, ¿eh? que fueron las que, las que, en las cuales Nicolás Redondo Terreros ¿eh? se iba a unir con mayor oreja eh, para desbancar a los nacionalistas porque los nacionalistas habían cometido una traición a España increíble que fue después del asesinato de Miguel Ángel Blanco eh, habían hecho el pacto habían eh, hecho el pacto de Estella eh. el pacto de Estella fue un pacto en el cual pues se, eh, se unieron a sangre y fuego ya con ETA ¿no? entonces eso eh, fue lo que provocó que en España se hiciera después en un momento dos cosas muy importantes, ¿no? eh, Una, el pacto por las libertades y el y el, y, el, y el y el era por las libertades, el pacto por las libertades y contra el terrorismo, ¿no? Que fue el que pactaron tanto ya había salido Zapatero, pero eso lo, lo, lo armó esto Rubalcaba, pues con el resto del PP y tal, ¿no? eh, Ellos se jactan de que fueron ellos los que lo firmaron, ¿no? Pero ocurrió al mismo tipo una cosa muy muy grave, ¿no? Eso ha marcado totalmente el devenir que hubo en España, que es que en, ese, eh, en esas elecciones que tenían el País Vasco, en el cual Redondo Terreros quería ser una alternativa nacional contra ese nacionalismo traidor, porque fue un nacionalismo traidor, ¿eh? pues al mismo tiempo que habían pactado esas libertades, a espaldas, a espaldas de Redondo Terreros, Rubalcaba y Zapatero le dieron el placet a Iguiguren para que empezaran las negociaciones con él. Eso se hizo, eso lo prohibía el pacto por las libertades y contra el terrorismo. Pero no solo es que hubiera sido en contra de ellos, que estaba siendo más en contra de tu propio, de la persona que, que, que estaba tratando de hacer otra política, que hubiera sido una política que yo creo que hubiera cambiado a España. Si gana, ¿eh? fue un momento curioso porque en esas elecciones eh, eh, estaba Felipe González. Felipe González, desgraciadamente ha jugado siempre en el otro bando. En esas elecciones, en el último día el último día, que todas las elecciones que había hecho Ronaldo Torres eran basadas en que vamos a ganar y vamos a pactar con Mayor Oreja, cogió y estaba en la primera fila Felipe González, y entonces hizo un amago, le saludó, porque como era el padre del socialismo, le invitó a subir a Ronaldo Terreros en el escenario y salió y cogió el micrófono Felipe González y señalándole a Terreros, dijo Nico, no te equivoques. No demonices a nuestros amigos del Partido Nacionalista Vasco. Eso, eso, en ese auditorio enorme y plagado, seguramente a 3.000 o 4.000 personas las cambiaron, les cambió el voto. Bueno, se perdió por 300 votos. Por 300 votos o algo así, o no sé cuántos, pero por poquísimos. Pero fue influyente. Bueno, pues esas dos cosas fueron fundamentales porque ahí se empieza a trazar una vía. Que con esa, además, negociación, ¿eh? que esa negociación es la que está es la que está eh, directamente es el prolegómeno de la 11 m uh -huh. Eso, lo, Esa negociación ¿eh? es eh, la que después ejecutan, ¿eh? ejecutan exactamente igual Zapatero y Rubalcaba una vez que va, llegan al poder. Y esa es una negociación que, desgraciadamente, ¿eh? pues el Partido Popular, que de alguna manera pues, fue de alguna manera fue neutralizado, como yo digo, por el 11M. ¿Por qué? Pues por las cosas que tiene que callar. ¿eh? Por las cosas que te tiene que callar. Cuando tú no. Hombre, cuando, como le dijo, Rua, es que es tremendo. Es que lo que dijo Orwell es que fue de un recochino tremendo, pero es que en el fondo tenía razón. Él es peor. Era peor. Ellos han mentido más y a lo mejor han hecho cosas muchísimo peores. Pero, pero cuando decía que debe que, que España se merece un gobierno que diga siempre la verdad, pues que era verdad. Y como, como ellos, en el fondo, se la habían no habían dicho la verdad pues sí porque no está, estaban permitiendo ¿eh? ese ese te, ese tenían que haber, <laughs> haber dado un, un, un auténtico porrazo en la mesa y no lo dieron ¿no? entonces claro eso eso qué haces pues que te lo tienes que tragar ya toda la vida entonces así ah, por eso pues el PP ha sido pues un partido neutralizado es una es una pena pero que es que esa es la realidad ¿eh? y entonces pues eh, eh, no tenemos un auténtico partido pues, que represente a una parte de los españoles. La otra, pues yo qué sé. es un... Eh, con esto quiero decir que, eh, eh, que lo que estaba incubo, ¿eh? una vez que ocurrió el 11M, es bien se pretendía haber hecho por medio de una, pienso yo, por medio de una negociación, ¿no? Pero en esa negociación no entró el gobierno, y de otra manera, pues, de otra manera, pues más o menos se consiguió. No se ha conseguido todavía, eso es importante, ¿no? Por cierto, ayer, esto lo decía ayer Luis del Pino en una entrevista que vi que le hizo Mario Noya y, y, y terminaba así, y yo creo que estaba bien terminado, ¿no? O sea que, que así terminó él su, su su entrevista y yo creo que, 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 que también se podría terminar esta, ¿no? Que es decir, han, lo han intentado todo. Sobre todo con esa reforma constitucional, ¿no? Que es el fin de España. Esa reforma constitucional es lo más peligroso que existe, porque es ya la sanción de un nuevo modelo de Estado ¿eh? que ya desemboca ¿eh? en una, una, una España confederal, pero con Estados asociados. Bueno, pues eso ¿eh? de momento no lo han conseguido. Rajoy, que tenía todo muy malo, ¿eh? porque fue no no, no dejó a su electorado, o sea, solo que decía que solo le interesaba la economía, a ¿no? la política, ¿no? o sea, la política, hacemos la misma, la que han hecho ellos, ¿no? Bueno, sin embargo, lo único que se hizo bien es que no estaba dispuesto a negociar a la reforma constitucional. Entonces, Rajoy ¿eh? fue expulsado de eso porque él no se prestaba a eso. Entonces fue ya... De el régimen, por decirlo así, dice: aquí hay que ir a las duras. Entonces fue todo ese pacto de Sánchez con los, na, no los nacionalistas, con los terroristas. Esto es impensable. Nadie podía haber pensado que se podía haber llegado a eso en España, pero se ha hecho. Y se ha hecho para esto. Y sin embargo, pues, todavía le faltan mayorías. Sobre todo le falta un PP ¿eh? que diga: estoy dispuesto a hacer esa reforma. Pero estamos ahora con, con Núñez Fijó, y yo me temo que Núñez Fijó es una persona que sí puede estar porque yo le he visto hace tiempo, tengo algo escrito por algunos sitios, de que no era no, 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 no le hacía ascos a eso de la reforma. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Y tenemos que estar todos muy alertas, muy alertas, para no dejar pasar que cuando veamos, ¿eh? cuando veamos, ¿eh? que hable de algo de... Por eso esta reforma que quiere hacer, o que han hecho ya, es que ya, porque ya no, no, no sigo mucho la política española, poco por, por hastío, ¿no? ¿eh? Pero esta cosa que quieren hacer, ¿eh? Eh, eh, por, por, por lo discapacitados o algo así, ¿no? Eh, es, en fondo es una trampa para empezar a hacer la reforma y hacerla definitiva. Si lo hacen de una, por una cosita pequeña, ya abren la puerta, ¿no? Tenemos que tener muchísimo cuidado ¿eh? y toda la gente y no fiarse. Yo no me fío nada de este <laughs> Núñez Fejo y, 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 bueno, esperemos, ¿eh? esperemos que, que todo este tiempo que hemos estado sin llegar a la absoluta disolución de España no lo vayamos a tirar por la borda porque nos dejemos embaucar ¿eh? por cuatro cositas que hagan en el Congreso hay que estar y si eso llega desde luego hay que estar en la calle para impedirlo nada esto eh, muchas gracias Santiago por por por, eh, por este, esta ocasión que me has brindado no y, y nada ha sido muy muy agradable y, y, y te lo agradezco mucho no porque bueno Has sido muy receptivo y has dado ocasión al menos a, a poder expresarme con, con plena libertad y te lo agradezco mucho. Bueno, era, era el objetivo. Yo creo que, la, que tu obra merece, me, me, merece exposición y merece que la gente pues, lo conozca. Y yo más agradecido estoy yo por haberla leído y por haberte tenido en mi canal. Y bueno, lo dicho, eh, que estas cuatro horas que hemos hecho con, con Ignacio López Bru eh, sobre su libro Las cloacas del once, me lo vuelvo a poner aquí, cuarta edición ampliada, editado por última línea hayan merecido la pena. Eh, nuestro sentido de homenaje a todas las víctimas de aquel atentado, de cualquier atentado terrorista. Y bueno, todo lo que cierra Ignacio en la investigación es súper importante, interesante, pero sobre todo lo, lo más potente para mí es las puertas que abre, que son muchísimas. Ah, la cuestión es cruzarlas. Hay gente que se atreve, hay gente que no se atreve, pues bueno, es cuestión de tiempo. Así que... Lo dicho, Ignacio, muchas gracias. Esta es tu casa para cuando quieras volver. Y no me queda decir nada más a la gente que, por favor, pulgar arriba, dejad vuestro comentario abajo, suscribiros a este canal si queréis más eh, vídeos de contenido que el, es el materialismo político, el marco teórico que seguimos en este canal, en nuestras, en nuestras investigaciones. Compartid, por favor, este vídeo con familiares, amigos y allegados. Sean familiares, amigos o llegados de Villarejo o no, que eso también es importante. Eh, activad por favor la campanita para que os lleguen las actualizaciones de, de mi canal. Si queréis apoyar económicamente la mejora técnica del canal, pues PayPal o Patreon. Y sobre todo, espero que hayáis disfrutado tanto como yo eh, con la presencia de Ignacio López Bru y sobre eh, el análisis que él ha hecho en este libro tan importante. De seminal, un punto de inflexión, yo creo que la investigación de esta cuestión sobre los 20 años del 11M 2004-2024. Y bueno, eh, no me quedará más que decir. El miércoles tenemos nuevo directo. Nos vemos pronto. Un abrazo a todos, buenas noches y hasta la próxima. Chao. Buenas noches.